Buenas tardes, ¿cómo están, mi gente? Bienvenidos. ¡Qué locura! Madre mía. Se me hace raro hacer stream y ver un tic morado en Twitch. ¡Pero qué locura es esta! Es que he contestado por ahí a alguien y he dicho: ¿Pero, ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? Buenas tardes, chicos. ¡Aló, aló, alvarito! ¿Qué tal la buterra del barco? Como siempre, muy buenas, caballero. ¿Qué tal, Gastón? Buenas, buenas felicidades. Chico. Muchas gracias. Buenas. Muchas gracias, Gastón. Se agradece un montón, de verdad. Gracias, amigo. Buenas. Jorge del buenas, buenas tarde. tardes. ¿Qué tal, señor buenas. Chino? ¡Michac! ¡Tenlo, buena jefe! Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, Seol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, comandante? ¿Cómo estás, tío? El señor Pippers. ¿A qué hora juega hoy? Pues en nada, en breves, en 20 minutillos o por ahí empezará más o menos. Vamos, Pedro, levanta, levanta la siesta. Coren, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces, Coren? Me conoces mejor que yo mismo. Zadrik, muchas gracias por ese prime. Let's fucking go. Un millón de gracias, amigo. ¿Cómo estáis, chavales? Vamos, Pedro, levanta la siesta. Sí, toca levantar la siesta. Buenas tardes. Ilusión, chemita, ilusión, ilusión. ¿Y ese verificado? ¿De dónde habrás salido, eh, Zadrik? No lo sé. <laughs> no lo sé. Muchas gracias por el play, amigo. Muchas gracias, Zadrich, de verdad. ¿Qué tal, Rislinks? Buenos días. Pues para mí casi. La verdad que me he hecho una siesta de pares de cojones. Que hoy empieza el play de la NBA y quería estar lechuga como fresco. Buenos días. Eh, no, me no me he podido cuadrar mejor. Termino mi clase y notificación de sueño está en directo. Joder, Rislinks. Let's fucking go. No gracias por estar ahí un día más, tío. ¿Qué tal, jardineros? Buenas. Firma de perfil del mejor castel del mundo. Bueno, eh, ya le diré por allá... Anders, que te firme. <laughs> gracias, jardinero. Arol, muy buenas, crack, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, Joel started. Escafotos, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Chorrada, dice Sí, chorradito, ¿no? Chorradito de turno. Villa, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Qué, qué locura. Un muy bien de gracias, Villa, cabrón. Pero, pero no por la sub, que también. Sino por todo lo que haces por mí, tío, por este canal. Grande. Muchas gracias, Villa, tío. Eres un fenómeno. Y sabes que te aprecio un montón, tío. Embarazo completado, gracias por todo lo que aportas al CS. Siempre te he seguido y es un sueño estar aquí, se si te quiere. Grande Villa, muchas gracias, tío. igualmente much. qué, qué locura Oscar, ¿cómo vas? ¿Novedades sobre Koi. Bueno, pues eh, poca cosa, pero sí, bonitas palabras del jefe Desde luego que sí, Oscar Muy, muy bonito, sí señor ¿Qué tal, Austap? Muy buenas El 360 está presente, para los que las tengan A mí me las ha el lugo, como siempre Hostia, Austap, ya, ya, ya Bueno, cositas, ¿no? ¿Barça o PSG hoy? Buah, no tengo ni idea de fútbol, no? no No lo sé, no lo sé, espero que Barça Al final siempre prefiero que ganen equipos españoles, pero... Ni idea, ni idea eh, en salir CS, el rollo de siempre, meterme y muchas flamear con la gente y llegar a la cama y joder, qué farmeada. Bueno, 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 el puto Fuma, ¿cómo va, tío? Buenas tardes, Fuma. Buenas, Jane. Eh, ¿Qué medio tenemos hoy? Pues, pues eh, best of three. Best of three, Coiblead, básicamente. Mmm, partidito de la. De clasificatorio para la Thunderpick. Así que ahí estaremos. Ese checkmark, que facherito. Ya, yeah, ver, eh, Rafita, eh. Pensábamos que nunca no iba a llegar el día. Bueno, bueno, se equivocaron los de Twitch. <laughs> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy toca escrito frío de CS, un poquito, ¿no? Un poquito, a ver, Manu, es lo que hay, ¿no? Buenas tardes, golaiaz, ¿cómo estás? No, no, tú ya la, la firmó, vale, vale, jardineros, venga a ver, Lo haremos entonces, ¿eh? lo haremos, gracias, tío Buenas, chino, ¿qué tal? Dice Jay, no me jodas, sino que estoy de los nervios Soy cule, y de coy, hoy necesito un poquito de paz Venga, va, va, calma, calma Hola, iba, dices oh, hola, Daniel Hola, ¿cómo estás? El verdadero cara de almendro más un niño así Sí, joder, es increíble ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuándo vuelve la SL? Pues la semana que viene, Fran. La semana que viene empieza la Pro League. La semana que viene empieza la Pro League. ¿Has visto que va a haber SL de Fortnite? No tenía ni idea, fregando. Pero me parece bien, vamos. Me parece bien. que pasa es que es complicado hacer... A mí me parece que los Battle Royale competitivos son... Es jodido, ¿no? Pero bueno, está, está bien la cosa. ¿Qué tal, Yusef? ¿Cómo estás? Ya estamos por aquí listos. Grande. Muchas gracias, Youssefito, tío. Día intenso, sí, sí. Wrestling, la verdad. Para los, para los que sois del Barça y de Koi, es un día completito. A ver... El partido, el partido contra Blitz quizá no sea tan importante como por ejemplo el cual de mañana, que se que ahora ahora comentaremos, ¿no? Porque mañana hay clasificatorio para para la Esports World Cup 2024, que es un poco pues eh, lo que antes era el Gamerseed, este algo así, ¿no? Yo esto la verdad es que tengo poca info, sabe, sabe prácticamente más rafita que, que yo, pero bueno, que al final es un torneo que yo creo que va a ser va a ser bastante interesante, ¿no? yo creo que va a haber mucha plata de por medio como casi siempre, no sé, ya veremos, ¿no? Pero entiendo que un millón de pavetes puede que haya por aquí, ¿eh? Y los equipos que están ya clasificados, pues si queréis os lo explico, ¿no? O sea, mira esto, ¿no? Speed, Navi, Vitality G2, Mouse, Virtus Pro, Furia, Face. Casi nada, casi nada. Pero bueno, eh, lo de siempre, ¿no? Hay que, hay que empezar por los clasificatorios abiertos. Luego ya, si acaso se llegara al cerrado, donde ya están cloud 9 y Eternal Fire. Bueno, muchas gracias las que Muchas gracias las que cortar. Muchas gracias, Underbull. Ania pero qué luras es esta. Madre mía, Hype Train ya preparado. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo estás, Ania Hola, señor. Y e chat. Gracias por la firmica, chulo. Gracias a ti, Ania, De verdad, muchas gracias por el apoyo. Qué jefaza. Qué jefaza. Gracias, Underbull, eh. Gracias por ese prime también, amigo. Putos amo chavales. ¿Cómo estáis? Eh, pues eso, lo de que la S le el me parece bien. Muy buenas, Crazy rod ¿cómo estás? Yo aún no me creo de eso. Yo tampoco, la verdad. <laughs> la que le cayó en el chat, ¿sí, no? No sé. No sé, Marewit. Yo, yo pensaba que te referías eh, por, por lo de la Pro League. No o sé. Sea, ¿Puedo empezar con los subtopics, hombre, Rafita? Me ofendería que no lo hicieras, la verdad. Buenas, Taps. ¿Qué tal, Karma? Buenas. Felicidades por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Karma. Eh, ¿A qué hora juegan, chat? Pues en breves. Eh, en breves, la verdad. Eh, ahora mismo están ahí, que sí, sí que si sí, no. Los de Mouse y... Y los de Gamer Legion van 7-10 en Nuke, O sea que me imagino que en cuanto termine ese, ese partido, a poco de terminar ese partido empezará el nuestro. A poco de terminar ese partido empezará el nuestro. Muchas gracias, que guau! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Jaime. Gracias, chavales, de verdad. Muchas gracias. Me han pasado varias cosas desde el fin de hasta ahora, la verdad, joder, Anderbull. Volando, ¿no? Es verdad que hace poquito que hablé contigo, ¿no? Eh, juré que el fin de semana dijiste... Sí, te habías pasado por aquí, ¿no? ¿Hay algún partner por aquí? ¡Hombre, Cambra! <laughs> ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cambra. Sí, bueno, por lo que sea, por lo que sea, hemos llegado, hemos llegado. Muchas gracias, chavales. Gracias a vosotros, sin duda, ¿no? Obviamente, pero, pero vaya, que a Twitch le estaba costando. Se han hecho un poquito los remolones. Pero bueno, muchas gracias, chavales. Es verdad, lo que he visto en Twitter en una buena buena Muchas gracias, Jane. Muchas gracias. Se si vienen cosas chingonas. Yo, yo, o sea, llevamos un año de cosas bastante chingonas. Pero bueno, eh, lo del partner era un objetivo y, y lo hemos conseguido. Así que muchas gracias, chavales. Gracias, Jorge. ¡Qué grande! Un millón de gracias por esa anclota. Muchas gracias por ese premio, amigo. Sí, señor. Gracias por apoyar el canal. Se hace un montón, de verdad. Buenas tardes, Eminencia ¿El Casteo. Todo bien, todo bien, puto Zener. Todo bien. Aquí esperando, esperando a que comience el partido. Estoy nervioso, la verdad. Tengo ganas de ver a Coid, chicos. Eh, lo de siempre, ¿no? Perdón por el partido de hoy, Serium. Eh, hostia, solo me he sentado. La verdad es que nos lo habéis explicado un poquito en la nube, ¿eh? Es que te saludé por el chat, pero como tengo, tengo el chat deshabilitado, dije, hostia, se lo me sentaba, no creo que seas tú, tal, no sé sea, qué, algo así. Y luego ya, pues no, no leí, no leí porque, sin más, ¿no? O sea. Pero bien jugado, bien jugado, joder. Estuvo guay, estuvo guay. En una buena serie, un partner. Vamos a festejar a una sub. Gracias, Chuzoin. Muchas gracias. Right. Grande, vudu! let's fucking go. Vudu FX en la casa. Gracias por ese right. también, Gracias por ese Prime. Sí, señor. Oye, de verdad, muchas gracias por el apoyo, chavales. Qué locura. Joder, estamos entrenando el partner por todo el alto. Mira, el, el, el Chuzoin también. Oye, 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 oye. oye, oye. Hype Trick Level 2. Pero bueno, pero bueno. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Eh, pedaste de los guapas en main de A. Pua. No, no lo sé, la verdad, no lo sé Esa skin usará en la mesita Esa que no sé, de una mierda uh, Hostia, es que no sé ni qué skin tengo, tío Es la, la bueno, la, la La militar esta verde, ¿no? Con, con el corrito de Cowboy Va, yo creo que esa skin se ven todo al lado Solo me sentaba, pero bueno Sí, supongo que habrá formas. Yo esas cosas, como no intento competir ni nada, yo voy por el mapa haciendo el Ready y ya está. Pero muchas gracias, muchas gracias. Sí, es verdad que pegué un par. Ahora que lo dices, recuerdo una que pegué con la Diggle, que la verdad todavía no me la creo. Y no sé. Sí, bueno, luego hice un feed de sonido y luego volví y me hice una doble en Saqué algunos pasos prohibidos. Ahora que lo dices. Sí, sí, el CT verde del gorro en la mesa no se ve. Hostia, pues no tenía ni idea. Pero bueno, pues voy a, a... aprender cositas, luego Yo siempre he pensado que lo de las skins es hacer un poco pay to lose, pero vamos aprendiendo algún, algún pixel, algún pixel Muchas gracias, muchas gracias, macho. Eh, Emma Belt, celebrando el partner. Pero bueno, pero bueno. Un millón de gracias, qué locura es esta, por Dios. Gracias, gracias por esa pedazo de Prime, gracias por esa englota. Contra quién se lo he estado Jane, contra los chicos de Pelit Es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo. Es verdad que se ha criticado mucho porque tiene un entrenador que es bastante conflictivo, como es Casad, que siempre está por ahí metido en, en varios, bueno, en generales, ¿no? Siempre está metido en, en jardines, en camisas de once varas, que diría aquel. Y bueno, pues le cae, le cae mierda porque el tío suelta mierda. De hecho, tiene una, tiene una guerra abierta, por ejemplo, con... Con, lo diré con Huxi, con el IGL de 2 y bueno, pues al final pagan justos porque por, por pegadores. Pero realmente el quinteto es un muy buen quinteto. ¿eh? Es una organización, creo que de, del sudeste asiático. Yo la conocía por, por Dota, y bueno, han llegado a hacerse hace relativamente poco. Es verdad que se han hecho pues, varios cambios de roster y así venías, pero bueno, en general me parecen buenos jugadores. Es verdad que son un poco los típicos que decimos a veces retales, ¿no? de manera un poco despectiva. Eh, jugadores que acaban rebotando de otros equipos y tal, pero hay, hay, hay talento. Aquí hay talento, sin duda. Muchas gracias, Wolfet. Por cierto, Wolfete. Eh, qué grande. Te estaba viendo estos días por los chats, no sé por qué, pero pero hemos coincidido en varios streams y bueno, me alegro. Muchas gracias por el, por el tier 1, de verdad, se agradece un montón. Se agradece un montón el ancla, amigo. Sí, señor, muchas gracias por el apoyo. Pues, buenas tardes, Kerik, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carrex? Hola, Sidón, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Electronic Virtus? Pues, Matis, otra cositas que teníamos por aquí a comentar, la verdad. Lo de Electronic y Virtus Pro, que a mí me ha sorprendido bastante. Es verdad que. Bueno, y lo de Gaming Gladiators, que también me mola, ¿eh? Hablando de, de equipos de OTA, hablábamos ahora de Bleed. Y llega también Gaming, Gaming Gladiators, que ha fichado a la gente estática, así que mola. Lo de, lo de Virtus Pro, la verdad que me ha sorprendido. Y bueno, es verdad que estábamos todos esperando, ¿no? Que ahora el, el shuffle, el Post Major, tal. Pero ya era un movimiento que no, que no veía venir. Sí que es verdad que aquí ya comentamos durante la Chengdu, eh, estuvimos muy atentos a aquel vídeo que grabaron nuestros compañeros de la Internacional en, en el lobby, en el que entrevistaban a Dustin y le preguntaba Sponge por, por Mir y contestaba Ay, el coach sabe. kazajo a lo de: ¿hace caso, va mejorando? Y dice: Bueno, hace caso a veces, ¿no? Y, y daba a entrever, ya daba a entender un poquito. Que igual Mir estaba en el punto de mira, ¿no? No por intended. Y bueno, pues al final Mir ha acabado, ha acabado fuera. Lo que no me esperaba era la llegada de Electronic, la verdad. Pero bueno, creo que es un, creo que es un pedazo de, de refuerzo. O sea, Obviamente Mir tiene un talento descomunal. Pero creo que Electronic es un jugador un poquito más, más sólido y creo que incluso para lo que es el equipo a nivel dinámicas sí, y eh, compañerismo, actitud y tal, creo que mejor, ¿no? Porque Emir siempre se ha criticado un poquito, pues eso, que quizá la actitud deja un tanto que desear. Oye, muchas gracias, Franzoco, por cierto, muchas gracias por ese pedazo de Prime, gracias por ese encruenta, gracias por apoyar el canal, claro que sí, amigo. Gracias, Fran. Soy yo, la cámara de pedidos está desenfocada. ¿Puede ocurrir sin alef De hecho, últimamente está ocurriendo bastante y no sé por qué. Porque me dijiste, no, limpia el foco, tal, limpia la lente. Bueno, lo he hecho y la verdad es que a la cámara pues le ha pelado un poquito lo que viene siendo, ¿no? Voy a intentar, voy a intentar meterle ahí un poquito de... A ver, pero no sé. Es que <laughs> estas cosas... A ver, ¿dónde está la cámara? Que la quite. ¡Pum! Fuera. Voy a toquetear, ¿eh? Voy a toquetear, suerte. Probablemente haya destruido todo ahora mismo, ¿eh, chicos. La verdad. Probablemente ahora mismo la vida como la conocíamos haya cambiado, ¿no? Pero, bueno, lo típico, ¿no? Lo típico. Ay, señor, señor, ¿qué vamos a hacer con esta cámara? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Se verá algo? ¿Se podrá ver algo? Bueno, eh, algo hemos hecho. Oye, ni tan mal. Al menos de manera temporal está arreglada. Si se vuelve a desenfocar, pues me estoy diciendo porque va a ocurrir, ¿no? Rip Pedro, siempre se lo ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo estás, tío? Qué cabrón, qué cabrón el, foto, el fotobús, A ver qué pone por aquí. Jaime Ruiz dice Twitter, payo. No sé qué, estos son los juegos de eSport World Cup de Arabia, por si lo quieres ver. Vale. Pues lo vemos, Jaime Ruiz. Pues lo vemos. Muchas gracias, amigo. Bang. Banger. Esto es mañana, de todas formas, ¿eh? Pero bueno. Le echamos un vistazo ahora. Hoy estarás solo, en principio sí, Rolamocha. En principio sí porque ni, ni Black ni Ferra tienen derechos de esta vaina. Bueno, ya, ya sabéis, ¿no? Apuestas, apuestas, apuestas drogas, tal, lo digo. Eh, ¿Cuándo entrarás al Team coice CS? Pues no, lo sé, Miguel Mood, pero espero que al, al Team coice S como tal nunca. Pobrecitos míos, no es de eso yo eso. No es de eso yo eso, chavales, la verdad. Por eso esta competición, ¿a dónde nos lleva? Eh, Portalito, es un, es un clasificatorio para un torneo tocho que va a haber en octubre. La Thunder Pig esta es... Bueno, aquí está, ¿no? Eh, digamos que estamos en los cuartos octavos de final, ¿no? Más bien. Aquí hay una plaza en juego y la plaza te lleva pues, a un torneo que va a tener lugar en... Bueno, este, este, el Thunder Peak World Championship, que no se sabe mucho todavía. Se sabe que va a ser en octubre. Se sabe que va a ser en octubre. Eh, pero no se sabe ni la fecha ni, ni el lugar de momento. tuvía announce, tal, y sí que se sabe que hay mucha pasta. Al final es una casa de apuestas. No, no se saben los equipos invitados todavía, pero se espera que haya, pues eso, como como va, va a haber mucha panoja de por medio, pues se supone que habrá bastante nivel, que habrá buenos equipos y ojalá conseguir esa plaza, ¿no? Pero bueno, de momento, pues eso, no, no deja de ser un clasificatorio, ¿no? Por cierto, espero que no se me pase. Vale, ha ganado ya Gamer Legion 2-1 a Maus. Y pone que en 12 minutos empieza nuestro partido. Pero bueno, vaya usted a ver, yo estaré atento por si acaso, chicos. No queremos liarla tampoco. Muchas gracias, debes todo. Muchas gracias. Qué locura, oye, qué locura de verdad. eh Seis meses de ankle y vamos a por Blink, ¿no? Puto, vamos. Seis mesazos. Muchas gracias de verdad por el apoyo, chicos. Qué barbaridad. Espectacular, muchas gracias de verdad. 60 millones para solo CS o más juegos. ¿Cómo? Ahí me he perdido, de MK. 60 en total, serán 3 millones. Ah, vale. Hostia, claro, lo del premio este que estáis diciendo, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Juegos confirmados para la Esport World Cup, ¿no? Buah, juegazos, en verdad, ¿eh? Con 3 traídos, dotados Es que empieza fuerte. O sea, empieza con los dos mejores eSports de todos los tiempos. Con, con, con todos mis respetos a League of Legends, que es la polla. Con todos mis respetos a... A muchos otros, ¿no? A, pues, a StarCraft, por ejemplo, que para mí es otro legendario y tal, pero para mí CS y Dota, chicos, yo que queréis que os diga, papá y mamá, ¿no? El FIFA 24, gracias a fc 24 pero bueno, Street Fighter VI, eh, Free Fire. Bueno, bueno, bueno. Hay torre de Free Fire. No conozco a nadie. Bueno, vaya pues ya está. El resto, eclipsadísimos. El resto no me importa. Olvidaos de CS2. olvidados de Dota. Eh, FIFA, no te conozco. Solo conozco Free Fire. Ya estaría, ya estaría amigos, sí, 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 la Esports World Cup en Riyadh Verano 2024 con Free Fire. Honor of Kings, no sé ni lo que es, chavales, perdonad mi cultura, pero la verdad, Honor of Kings, bueno, eh, ok. League of Legends, bien. El Mobile Legends, que debe ser pues un, un rip-off de, de League of Legends, ¿no? Una copia barata o algo así, no sé. Overwatch 2, madre mía, el Overwatch sigue vivo, Dios santo. TFT, un poquito de TFT, está bien. Bueno, cositas, cositas, bien. Featuring Fortnite. El featuring este por la cara. Vale, ok, Fortnite. Me parece bien. PUBG y PUBG Mobile, ok. Rainbow Six mola. RenSport, no sé qué, es esto que es de coches, de conducción, RenSport, entiendo que sea algo de eso, ¿no? RenSport, ni puta idea, ¿no? Pero More than Racing Game, vale, ok. StarCraft 2, Rocket League y Tekken 8, mola, la verdad, buenos juegos, ¿eh? Buenos juegos. ¿Alguien sabe qué cojones es el Honor of Kings, chavales? La verdad. ¿Qué le dice? Estoy mirando quién pone el dinero en esa competición y mejor no mirar... Bueno, quería ver, es lo de siempre, o sea... Es lo que antes era la gamer 8 y, y... la pone Pues el gobierno saudí obviamente es en Riyadh. O sea, que, 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 que... O sea... No creo que ningún ateo occidental se vaya a llevar un torneo a Riyadh en verano. Que debe, debe hacer unos 47 grados a la sombra. Por la puta cara, ¿no? Digo yo, ¿no? Le suena un poco de zoom al navegador. Se corta por el lado izquierdo. Buah, es que flipas. Ya, 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 ya. Bueno. Eh... Es que no sé ni cómo tengo puesta la imagen esta. Bueno. Producción, ¿no? Producción en, en, en directo, la verdad, espectacular. Si, si quito esto, se ve más pequeño, pero por lo menos se ve, ¿no? Pues si quito esto se ve más pequeño, pero por lo menos se ve, ¿no? Cositas. Hola María, ¿qué tal? Ya estamos por aquí por otro partido. Let's go. <laughs> es como un LOL Honor of King. Hostia, pues. Abusando de los MOBAs, entonces, ¿no? Porque Mobile Legends, entiendo que Bang, Bang será algo parecido, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Gusetes. ¿Qué tal este partido? Es difícil, es, es difícil, María. Es un buen equipo, Bleed. Eh? Solo falta Valorant en algún. Es verdad que no está Valorant, tú. Qué raro, Austa Toda la razón del mundo. Hombre, de peleas más todavía, estas Street Fighter y esta ¿no? Yo creo que con eso está más o menos representada la vaina, ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno, por cierto, el. El partido que sepáis que quedan ocho minutillos, ¿eh? Según. Según mis colegas de aquí de la Thunderpink World Championship. Tiene ocho minutillos. Dragon Ball Fighter Z, puede ser. Sí, sí, no, si opciones imagino que hay. Opciones imagino que habrá, la verdad. Pero vamos, que yo creo que con dos Fighting Games. Es verdad que como hay muchos otros géneros, pues sí que puede parecer poco, ¿no? Sí que puede parecer poco, pero vamos, yo creo que está bien. Volvemos al, al partido, que esto, algunos os habéis preguntado, ¿no? Los que no conozcáis a Bleed. Bueno, pues eh, insisto, es una organización creo que procedente del Sustasético. Eh, no estoy al 100%, pero me parece que yo por lo que he visto... De tema Dota y demás por, de por allí son. Que, que eso que ha generado bastante polémica por el tema de Casad y sus constantes salidas de tono... porque es verdad que es un, es un pavo. Bueno, pues que se junta con, con los graciosetes, ¿no? Se junta con Torin, se junta con los, con los megamáquinas, ¿no? Los que todo lo saben, los analistas omniscientes, ¿no? De Singapur, dice austa oh, Me mola. Pues eso. Eh, el señor Casad que está siempre dándole la sin hueso y que es un pavo que es eh, a día de hoy. Bastante más conocido, insisto, por sus salidas de tono y sus declaraciones polémicas que por su nivel como entrenador. Un tío que cuando entrenó a los que acabaron siendo Hunter Thieves, los Renegades, pues sí que demostró tener, tener nivel... Para, para entrenar, ¿no? Pero luego acabó pues, con un par de periplos por ahí poco fortuitos. Y bueno, pues juntándose, como dice Kerill, con los megamáquinas igual a los subnormales, efectivamente. Los mega máquinas, igual a los subnormales, los iluminados, los malotes de la clase, lo pezura, efectivamente. Sabéis perfectamente de quién os hablo, ¿no? De Thorin y su, y su séquito de gente súper graciosa con takes, eh, con los hot takes, ¿eh? metiendo beef a la gente y creyéndose que son los, los más. Porque yo entiendo que tú, como analista y como experto, pues puedes tener tu opinión. Y puedes criticar, por supuesto, estás en tu derecho, pero se pueden hacer las cosas con un poquito más de, de estilo, ¿no? Y con un poquito más de, de clase, ¿no? Y con un poquito más de educación, ¿eh? No como, por ejemplo, casar con Huxley, que yo creo que, pues, tú puedes decir que no te gusta como IGL, o que crees que, que la, el eslabón débil de G2 es Huxley, o, o, que, o que hay margen de mejora en la, en la posición, o tal... Pero eh, su, su forma de afrontarlo ha sido básicamente eh, deja de robarle años de la carrera a Nico y de joderle títulos y no sé qué, no sé cuánto. O sea, como único responsable ¿eh? de que su colega Nico no gane todos los títulos que tendría que ganar. Super Nico, el Nico que últimamente se borra más que juega, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, una pena que Un equipazo y una organización como esta eh, se conozca por las gilipolleces de su entrenador más que por el nivel de los jugadores que, que, que lo tienen, ¿Eh? porque Hampus ha sido GL de niñas sin pijamas. Zer, que es un jugador que llegó a series absoluta, Yo creo que este tío ha sido top 20 un par de veces, sin duda. Bueno, una al menos. Top 18 en 2019. Creo que pudo haber sido más. Creo que pudo haber sido más por nivel individual. Si la verdad es que tuvo tuvo picos de forma muy altos cuando estaba en Energy y en Evil Genesis. Y bueno, Feyben, que es verdad que estuvo también. Este chico, el problema que ha tenido, yo creo que aparte de, del tema de enfermedades, mental y demás. Creo que ha desperdiciado, entre comillas, desperdiciado su prime en Sprout, ¿no? Se le lleva esperando, se le llevó esperando, se le estuvo esperando mucho tiempo en Big para llegar a ser un poco el, el nuevo salvador de, del CS alemán y lo termina de cuajar. Cypher, que despuntó en aquel Into the Bridge del mayor de París, a mí me parece un jugador bastante talentoso también. Y Bladan, que bueno, últimamente está convirtiendo un poquito en Nato en el Natashaf de turno, ¿no? Un poquito standing por aquí, standing por allá. No recuerdo exactamente con quién fue que hizo hace poco de standing, hace poco, entre comillas, ¿no? Pero me suena que estuvo con quién con no pero eso no era... ahí face no con face estuvo no no sé bueno con ens con ens decís no bueno ya digo ha estado haciendo eso es aquí estuvo sí con ens con ens con ens efectivamente sí porque este partido era de face pero era con ens bueno pues eso al final me parece un buen equipo Blade. ¿eh? honestamente creo que, es un, creo que es un buen quinteto y son jugadores con mucho nombre, ¿eh? o sea, son gente que nos puede, que nos puede dar guerra, ¿eh? o sea, que no nos pensemos que esto vaya a ser un paseo por el parque, ni nada que se le parezca. Por cierto, aquí pone que quedan cuatro minutos. No sé si darle volumen no darle volumen, si ponerlo o no ponerlo, porque luego pasan cosas, luego hay jaleos. Yo creo que lo voy a poner. Yo creo que lo voy a poner. Mm, si, si supiéramos los mapas, pues sería un poquito mejor todavía, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Vale, ya están. Ancien, Anubis e Inferno. Pues me gusta bastante, la verdad. Es verdad que nuestra Nubis, bueno, eh, era junto con Overpass un poco uno de nuestros puntos débiles, pero últimamente lo estamos jugando bien. Es verdad que es raro que lo jugamos mejor de CT que de Terro. Eso es raro, es atípico. Pero no, est no estamos jugándolo mal. Los últimos Anubis que hemos jugado, creo que son un par de victorias, ¿no? Por ahí tenemos. Sí, contra Nine es verdad que jugó la academia. Contra NOM, Es cierto que no son los mejores equipos, pero era importante también eh, coger un poquito de confianza en el mapa y creo que se ha hecho. Sigo pensando que Anubis es flojo, ¿eh? Nuestro Anubis, a pesar del 5. Para mí es un winrate engañoso. ¿eh? Pero, o sea, porque que tengamos el mismo winrate en Anubis que en Ancient de la Marinera, ¿eh? O sea, para mí no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. Espero que nos salga bien el Ancient, ¿eh? Creo que es importante que ganemos nuestro mapa. Esa es una putada, ¿no? El, el empezar por nuestro mapa, pues nos pone un poquito de presión adicional. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pero me gusta. Eh, Ancien, Inferno. Anubis, creo que competimos. Puede, puede estar bien. Puede estar bien la serie. ¿No eras 18.30? Sí, Marcos. Lo que pasa es que el partido anterior debía te terminar un pelín más tarde, pero vamos. Eh, aquí pone que quedan tres minutos, eh, O sea que voy poniendo el countdown. Así no, no os rayáis. Y lo tenemos, lo tenemos prácticamente ready. No sé si poner el billete este. Voy a ponerlo. Voy a, voy, voy a, voy a ser más papista que el papa. Para que luego los de Thunderpick no se enfaden, chavales. Os pongo el billete este de un minuto. Ya sabéis, el peaje a pagar. Para poder ver los partidos de ECOY en esta competición. Y así no nos perdemos nada, los de Thunderpig están contentos, nosotros también, y tal igual. Así que ala, al bidiete. Brokey sees the shadows. They know about Brookie on this boost. They're gonna target him, but he still succeeds. Through. And whilst Rops finds one, Carrigan gets eliminated. Rops stands tall. Rops finds the headshot. Oh Electronic! Well oh, he'll still have a great time <laughs> spraying. They all got caught on twist. And now Electronic is gonna pat the stat very nicely with an A. Sí, estoy muriendo. Bueno, las cositas. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. Sin creer lo mío. pones un en el en el este, ¿eh? o sea, no os Lo digo por si veis que estoy dando la. Estoy dando la turra con Blake Griffin. Pero que sepáis que, que no pasa nada, que estamos, estamos escuchando. Vale, que eso, que estaba diciendo que gracias, Rafita, primero, y segundo que, que bueno, que al final Blake Griffin es verdad que lleva un tiempo, pues un poquito en el ostracismo ya, o con un, con un. nivel bastante pobre. Pero a mí es un jugador que personalmente me ha encantado. De hecho, mucha gente me pregunta muchas veces por lo de ¿Dónde viene el nombre del muelle y tal? No sé qué. Y este, este pavo es eh, en parte culpable de eso, ¿no? Eh, yo tengo su camiseta, insisto, es uno de mis jugadores favoritos. Me lo gocé como un perro con el. Con el Big Three, aquel de Clippers, con, con Chris Paul, con Blake Griffin y con DeAndre Jordan. Y, y lo de los muelles viene porque los jugadores que, que saltan mucho, que, que hacen muchos mates, se dice que tienen buenos muelles, ¿no? Y a mí, este pavo en su prime, no sé si recordáis el, el concurso de mates aquel. ¡Grande, Ferra! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Ole, ole, ole, ole! ole! ¡Grande! ole ¡Muchas gracias, Ferra! ¡Muchas gracias! Bienvenidos, chavales, ¿cómo estáis? Estaba hablando aquí con el off-topic de, de turno, como siempre, ¿no? Ya a mi ritmo. Tampoco es que haya empezado el partido, así que estamos Gucci. Pero bueno, muchas gracias, Ferra, muchas gracias. Tío. Pues diciendo que, que este tío era de mis juegos favoritos, yo no sé si recordáis, insisto, el concurso de Matheus aquel en el que salta un Kia y tal. Bueno, este pavo en su prime eh, era un espectáculo. O sea, a mí personalmente me parecía que tenía todos los atributos necesarios para ser un grandísimo jugador y encima tenía ese apartado de los muelles, ¿no? Que a mí personalmente pues, pues me, me, me conquista, me gana. Así que bueno, una pena que se retire, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues eh, es un jugador que, que, que ya no estaba al, al mejor de los niveles, ni mucho menos, ¿no? Vamos a ver, hoy hay Play-In de la NBA, ya lo he comentado por Twitter, chicos. hoy a la una y media Lakers Pelicans. Y a las eh, cuatro, creo que era. El, el Golden State Warriors Sacramento Kings. Dos partidas que no pienso perderme. O sea, yo ya me he echado la siesta, ¿eh? Preparadito para afrontar el KOI Bleed y luego el Play-In de la NBA. Hoy con todo, amigos. Con todo. El roster de Love City. Ya ves, Alex Romero. ¡Qué equipazo, amigo! Sí, señor. Otro que pasa el grupo de grandes jugadores sin anillo. Pues sí. A la entrada de Chris Paul, Barkley. A ver, Barkley yo creo que se los come, pero, pero sí, a mí es que yo qué sé, ya sabes que yo es 3 Rafa, no hablo porque no soy muy objetivo, ¿eh? a mí Chris Paul me parece personalmente el mejor base que he visto en el siglo XXI. Las Champions de la Pela, bueno, no tanto Marx, no tanto. El, el Barça City, el Barça City digo yo, el Barça PSG veré un ratillo, pero bueno, cuando acabe Coy Blitz sí, sí queda algo de partido. Que imagino que sí, te imagino que sí, esto debería empezar de un momento a otro. Y supongo que sí quedará tiempo de ver el poquito de Champions. Mañana, obviamente, también hay Champions. Mañana también me gustaría ver parte del City y Real Madrid. Pero, obviamente, con un pequeño problema. Y es que mañana, bendito problema, también te digo, tendremos, tendremos un max y hoy, tendremos partiditos de, de los chavales. Porque mañana empieza el clasificatorio que, bueno, lo hemos comentado antes. Pero si no, pues lo volvemos a comentar. que Como esto no empieza, pues aprovecho para, para poneros un poquito también. En contesto a los demás, a los que acabáis de llegar con esa pedazo de rey del señor Ferra, eh, que mañana hay clasificatorio. Estaremos desde las 6, estaremos Ferra, Black y yo eh, con el clasificatorio para la eSports World Cup 2024. Que ya hemos estado comentando un poquito, pues todos los juegos que va a haber en esta copa, el dineral que está poniendo Arabia Saudí, el gobierno saudí eh, para, para el proyecto este. Y bueno, pues eso, Counter Strike, Dota, FIFA, bueno, FC, eh, Street Fighter, Free Fire, Honor Kings, League of Legends, bueno, todo el percal, ¿no? Pues mañana empieza el periplo de Movistar COI para llegar a este torneo. Y empieza pues por un clasificatorio abierto, como no podía ser de otra manera. Clasificatorio cerrado por parte de Europa en el que ya esperan Cloud y Eternal Fire. O sea que va a ser, va a ser duro. Mañana va a haber un montón de equipos porque aquí hay mucha panojita, hay mucha plata en juego y obviamente pues todo el mundo va a querer estar. Así que hoy tenemos el partido de Bleed de la Thunder Peak para buscar el, la plaza en este torneo de las apuestas, dinero, dinero, locura. Y, y mañana tenemos clasificatorio. Esta es, esta es la Thunderpick. ¿eh? En caso de ganar, nos enfrentaremos a Sampi, que ya le ha ganado a So. Que por eso decís lo de que estáis un poquito moscas con So y tal. Bueno, la vida, ¿no? Y el partido que sigue sin empezar, por cierto. Eh, estoy chequeando de vez en cuando para que no nos perdamos nada. Pero vaya, que. De hecho, voy a poner aquí el típico por dos este en YouTube, que muchas veces no sirve de nada, pero por si acaso. Pero por si acaso, no queremos liarla. Bueno, pues eso, hoy el partido contra Bleed, que nos acercaría un poquito más a esa plaza, porque solo hay una plaza, para un torneo que de momento no sabemos gran cosa, insisto, no están invitados los equipos top, no se sabe fecha ni lugar, pero sí se sabe que hay un pastizal en juego y eso, pues hoy, obviamente, a nadie le amarga un dulce. Así que clasificatorio hoy para un torneo de mucha pasta, clasificatorio mañana para otro torneo de mucha pasta. Eh... Poco más, chicos, poco más. Hemos comentado un poco de los mapas. Ancien, Anubis, Inferno. Creo que, es un, creo que son tres mapas. Sobre todo Ancien e Inferno muy bien. Anubis, yo creo que lo vamos a pasar un poquito peor, pero vamos a ver. Y el equipo rival es un equipazo, ¿eh? Hampuster, Faben, Seifer y Vladan Es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo. La cámara se ha desenfocado, entiendo, ¿no? Sí, bueno, pues. Poco más puedo hacer al respecto, chavales. La verdad, poco más puedo hacer al respecto. Está troleando la cámara, pues está troleando la cámara. A ver, lo típico, ¿no? Puedo hacerlo de la manita, pero es que no funciona. ¿no? O sea, realmente pues, se enfoca, desenfoca y hace un poquito pues, lo que le da la gana, ¿no? Uy. Durará dos minutos, pero bueno, ya estamos. Buenas, es gente, ¿Qué tal, nachigeros? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. He leído por Twitter que los de Sampi han tenido durante gran parte del partido unos temis de locos con los de Pera. Algo he oído, Javipa. Algo he oído. Algo he oído. A saber, a saber. Prefiero ni pensarlo, porque es verdad que, bueno, en fin. ¿Viste los tiros de Marianovich De Marianovic. De, 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 Marianovic de, 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 de Boban. No. No, 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 no. no o sea, no, igual sí, sí. Igual es de hace, de hace tiempo, ¿no, Nacho? A mí, es que el. <laughs> Me hace mucha gracia, tío. ¿Qué te parece el calendario de año que viene? ¿Qué os parece a ustedes también en el chat? Eh, Fran Munoz, el calendario de año que viene, pues va a estar muy muy estaqueado, pero está bien, joder. O sea, al final realmente aquí cada uno. Ah, ayer, pues no los he visto entonces. Fallaba o sea, el segundo tiro libre. Había alitas de pollo gran... ¡Ah, amigo! ¡Qué grande! La culpa es de la cámara, es que es así, y es lo que hay, ¿no? Tremendo lo no de las alitas, ¿no? Pa, Boban, Boban es mi padre, tío. Los falló queriendo, es un jefe, tato. Pues se hizo bien, joder. Si eso, ¿a qué le cuesta a los Mavericks nada? Y al público, pues le das la vida, tío. Muy bien, muy bien, Boban. Muy bien, joder. Un jefe. El putísimo uno los falló, tío. Falló adrede, qué grande, tío. Qué grande. Pues eso se agradece, coño. ¿Cuándo empezamos? Pues <laughs> dar gana, Sun, ¿no? Según dice aquí la gente de Thunderpick, Sun, ¿no? Zoom. No sé. Eh, yo he puesto el por dos. yo he hecho todo lo que podía hacer para, para acelerar el proceso. Y sí, muchos preguntas es que empezaba y media, tal, sí, es verdad. Pero en defensa de la gente de Thunderpick he de decir que. que. El partido anterior, el, el Mouse Next contra Gamer Legion, terminó un poquito sobre la bocina, como quien diría. ¿Al final, ¿cómo están en Pro League? Eh, pues no lo sé, en lo Gonzalo. O sea, falta mucho todavía para eso. Es verdad que está relativamente cerca porque solo hay que ganar solo, entre comillas, no solo. Hay que ganar dos de estos threes, pero hay que ganarlos, ¿no? Para que no se ganen, pues eso. Bueno, esto que ya arranca, ¿no? Bueno, eh, aquí hemos andado con mucha dilación, pero esto empieza, chavales. ¿Este torneo como importante es? Si sí, no, pues es un clasificatorio. Al final el torneo como tal no es tan importante, pero da acceso a uno que va a ser morrocotudo, con 850 mil pavos en premio. Y al final, más que, que sea importante o no... Ganar hoy está guay porque mañana tenemos un día muy duro, chicos. Mañana es clasificatorio de guerrear, locura de estos Open Qualifiers de Best of Ones, día completito. Así que que los, que los chavales lleguen con confianza para mañana, pues sería brutal. Aparte de que le ganas a un equipo con bastante nombre como es Blade. ¿eh? Insisto, un equipo que tampoco está cosechando los mejores resultados, pero que sí que tiene grandes jugadores. Qué bien, ya es la doble del TUDA para plantar y tenemos ya control de la bomba de B con un 4-2 que pinta fantástico. Por favor, no throwemos la superior y Cuidadito que las pibas son muy volátiles. La mantiene kit. O sea que todavía hay chances para Bleed. Se disipa el humo y Hampus. No ve a nadie. Se va a pasar el humito. La que está liando aquí el señor Poser. Cuidadito. Que no le hemos detectado y esto puede ser un problema. Vemos que no pille a nadie con un mal timing. Vale. Bueno, de momento bien. Toca la C4. Cuidado, Bladan. Hampus que pega la puñalada. Hampus con uno. ¡Qué buena tarde a mí! ¡Menos mal! Justito, justito! Por Justino, precisamente! La acaba salvando el de Aporto, la acaba salvando el señor Moura. Porque iba del tirón Bladán y se había quedado muy cerca de quitarla. Es que iba con kit, eh. Iba con kit. Y le ha faltado poquito para marcarse un ninja. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Con un poquito de drama, pero pipas para adelante. ¡Coi pipas, sí, señor. No nos aficionemos a esto, ¿eh? ¿no? Nos malacostumbremos tampoco, eh. Una rondita y ya está, ¿eh? Sokin, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Han sido nuestro talismán. Pues es que es un mapa que juega muy bien, Mamelu. Personalmente creo que es nuestro segundo mejor mapa por detrás de Nuke. N nuestro Nuke es un auténtico perpentos, o sea, es una cosa es arte, la verdad. El Nuke de Moistargoy es arte. De hecho, estos días estábamos viendo la en Beijing, la IEM, perdón, Chengdu y muchos bromeabais con lo de del mejor Nuke del mundo, decíamos lo de Face, lo de Spirit y muchos decían, "No, no, Moistargoy, pues mira, de verdad." Bien, David. Uy, qué bien. Kill y para atrás, por si acaso había stack y lo hay bien detectado. Sí, señor Diablo. A 7 puntitos de vida. No sé si va a salir ileso de esta. No creo. Bueno, ileso, desde luego, no va a salir porque a 7 ya. Ileso no está. Pues mira, la cobertura ha estado. Me parece bien. Me parece bien. Farmear. Ahí está. Me gusta. Me gusta muchísimo lo que acaban de hacer. Hoy. Esta micro parece una tontería. Pero, pero mola, mola un montón, ¿eh? La coordinación, el team play, la comunicación. Y además, hasta dado que se le dan muy bien las SMGs, pues consigue otros 300 dólares. Si pierde a Martin, no pasa nada. David que se marcha a guardar la galería del compañero. Y ahora es Mopolino, quien viene con otra Magten. A intentar farmearse a los eh, únicos integrantes con vía. el conjunto de Blitz 2-0. Prácticamente perfecta la ronda. Muy bien ejecutada. David busca información. Manda el resto para la bomba de B. Y con la ronda ganada, a farmear. 10 de 10. Prácticamente no se puede hacer mejor. Y sí, chicos, como índice dice Rafita, que de esto sabe un rato, la calidad es la que es. Está puesto a 1080. O sea, esto no, no da para más. Lo que, lo que hay es lo que veis. What you see what you get o lo que sea, ¿no? lo típico. ¿No es la mejor calidad? Pues no lo es. <laughs> Creo que eso salta a la vista. ¡Ojo! ¡David, David! ¡Bueno, bueno, bueno, Davidito ¡Qué juguetón! ¡Pero bueno! ¡Don David! Pues a través del humito ha dejado cerca 28 puntos de vida. Así como que no quiere la cosa. Bueno. Buscando el 3-0, ¿eh? Esta ronda es un poquito más complicada porque bueno, vamos con a con a Maxen. Pero bueno, me contar aquí sería, sería una locura, ¿no? Combinamos casi ya con ese 3-4-0. Función de lo que hiciera Blitz con las armas, de cuánto guardara, de cuánto quisiera forzar en la siguiente, pero bueno. Uf, qué bien Mopolino. Qué bien Mopolino. Mopolino y lo somos. <laughs> ¡Ay, Dios mío! Mejor historia de amor. No se ha visto. Bueno. Paradiña, Hay 50 segundos todavía para trabajar. Y ahora calma. Aunque parece que la lectura de Blizz es buena, ¿eh? Mantienen a tres jugadores aquí en el Bumsai TV, ¿eh? No han dudado los chavales, ¿eh? No han dudado. ¡Muchas gracias, Vecchio. Por esos cuatro besazos, amigo. Gracias por ese Prime. A ver, Mopo. Siendo de las suyas. ¡Qué bueno eres, chaval! Espérate a ver si se da cuenta de que está Cypher. ¡Ay, ay, 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 Mopolino! ¡Ay, Mopolino! Otro día, otro día de estos de, de gloria bendita, ¿eh? Hampus yo creo que tiene a kill aquí. Y cuidado porque a Hampus se la ha dado siempre muy bien este mapa. Pues nada, no hay kill. Aparece Adam para darle la cobertura prácticamente perfecta. map God! ¡Y Bladan a guardar! ¡Bladan a guardar! ¡Muchas gracias, Bishop! ¡Let's go! 3-0 Koi. inicio soñado con pipas, con, con un antieco de manual. La primera compra es Macanuda. Esto es, un, esto es un espectáculo, amigos. ¡Esto es un espectáculo! Gracias, Bishop. Gracias, Vecchio. Gracias a todos por el apoyo, chavales. Qué puta locura. Qué puta locura. Bueno, ¿molaría quitarle el arma a Bladan? Sí, ¿lo vamos a hacer? Pues no, porque está en la otra punta del mapa y ya físicamente no tenemos ni siquiera a tiempo. Pero bueno, 3-0. Os, os comentaba lo del tema de a ver cuántas armas guardaban, a ver eh, qué opciones había de compra para ellos en la siguiente ronda. Y bueno, eh, obviamente con el arma de Bladan, pues, pues ahí van a tener un, un bastión. Vamos a ver cómo lo utilizan. Normalmente, siempre que se guarda solo un rifle, se suele jugar bastante agresivo, intentando tener impacto lo antes posible y que los compañeros puedan recuperar algún arma. Pero bueno, aquí va a ser una compra por encima de 2000. Tampoco se calientan estos los de blida, aunque me da bastante miedo. ¿Vale? Digo, me da bastante miedo esa Mag7 que veía en Cypher en el británico. Y obviamente va a optar por. Creo que es una 5-7, sí. 5-7 para él, 5-7 para Faven. Deagle para Hampus. Y Vladan que quiere jugar con la M4 aquí en medio, preparándose la pillita para disipar el humo. Y nosotros que mientras tanto vamos a la carrera, un rusade toda la vida. Cuidado porque hemos pillado a hacer con la flashes. Se va a desenvolver en el humo y cuidado, Vladan. Ha sacado esa kill, pero el, el refrag así inmediato. Qué bien, Mopoz y David, como siempre, poniendo el pechito. Generoso los esfuerzos, nuestro no IGL. Eh. Qué grande el capi. 4 para 4. y el postplan que tiene que ser bueno. No perdamos muchas armas y poco más. Oh, qué, inicio, qué maravilla. Bueno, bueno, relato, González. Cubriendo la retaguardia, Cypher, con el lurkeo, con la puñalada que no va a tener impacto. La zona de templo dominada ya por Just. Y esto es imposible que se nos escape. Esto es un 4-0 de manual, la pregunta es... Si será capaz de guardar algún arma y tiene Faven ya la M4 del compañero. La M4 recuperada de Bladan. Y ahí está, ya. Sumando tranquil. Hampus al suelo. Cerque Yo creo que se va a acercar por lo típico, ¿eh? Tengo una p 50... nada que perder. A ver si pego una balita... Nada. Nada, nada, nada. Se Seveterín se va. Cuidado, Faven. A ver si podemos quitar la M4. Este está intentando hacer un poquito de daño económico. Aunque nosotros, seguramente aquí, no nos haga gran cosa. Bastante valiente el alemán, ¿eh? Yo creo que es un poco innecesario este movimiento por su parte. Pero bueno, quería sorprender. No lo ha conseguido. 4-0 Koi. Inicio perfecto, volverá a comprar bleed y aprovecho para agradecer a Mark y a Sagi, esos primes, esos tier 1, esas subs, esos anclas, ese apoyo. Gracias, chavales, gracias de verdad, gracias infinitas. Gary Sai de coach, de coach para nuevo cargo. Art Biobanco. banco ¿Cómo? Hostia, tú, qué locura, Ander. Pues tenía razón... Madre mía, qué locura, Buzles. Tenía razón... este Andrea Cari, ¿no? El, el CEO, el, el fundador de, de Furia, cuando decía... Que después de lo de, del Bajor y de lo de Chengdu iba a haber cambios. Madre mía, qué locura. Pues Gary, Gary, nuevo cargo en la organización de Furia. Ya no va a ser coach. Y Art, venceado. Rarete porque Art a nivel performance individual no estaba siendo de los peores, ¿eh? Yo, yo fíjate que pensé incluso que iban a vencer a Chelo por encima de Art. Pero bueno, y un de arena, muchas gracias allí de verdad. Es la field, sí. Gracias, Underbull. Gracias por comentarlo. Si metemos pipas, es estampado o Stomp. Voy a tocar Stomp. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver que queda, queda mucho más por delante. Pero lo decíamos en, en la previa, ¿eh? chicos. Es importante meter nuestro pick porque luego viene Anubis. Y a ver, no es que crea que lo vayamos a perder, pero sí que nos va a costar bastante más, ¿no? Así que si podemos sacar el en adelante, nos daría tranquilidad. Eh, esto se ha parado, no sé qué ha pasado. Bueno, ok, perfecto. Nos garantizaría por lo menos tener ese, ese infernito, ese desider. ¿Esto qué, qué es? Esto, esto ha sido lo problema suyo, ¿no? No de YouTube, ¿no? Bueno, yo lo voy a acelerar un poquito por si acaso. Uf, madre mía, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto, chavales? Pues nada, CS por dos, ¿eh? CS2A por dos. ¿Nos estamos yendo? ¿Estamos guardando? No, nos estamos yendo para B, vale, vale, ok. Bueno, ¿qué importa en es este partido? Pues, Izan, este partido como tal, no tanta, porque no deja de ser un bestocidio, un clasificatorio... Pero sí que es verdad que si llegamos a colarnos en el main event de este torneo, es un torneo que tiene medio millón de pagos para ganador. O sea, hay mucha pasta, ¿eh? Lleva chetos de velocidad, Nulf, claramente. ¿Cómo estás? Fenómeno. Oye, quita, quita esto, por favor. Mm, gracias. No sé qué está pasando. Si perdemos, hoy, ¿qué pasa? Pues quedamos eliminados, bore. Este cual este es de single bracket, single elimination. No hay, no hay más chances. Pues al final hemos guardado, tío. ¿Qué, qué ronda más rara, ¿no? No me ha gustado mucho esto, ¿eh? No me ha gustado mucho esto, la verdad, pero bueno. ¿Tienes un top 3 de mapas? Pregunta cualquiera por el chat. Eh. Sí. Yo creo que Inferno Nuke Overpass, eh. Aunque me gustan mucho Ancien y Anubis. Pero yo creo que Inferno Nuke Overpass. Bien podría ser ese top. Bien podría ser ese top. Buenas tardes, cofrades, ¿cómo estás? ¿Qué que decir fue esta ronda? Pues eso digo yo, Iván. No sé qué ha sido, la verdad. Vértigo, Vértigo, Julia, sin duda, lo pasé. Ya sabéis que Vértigo no lo menciono porque todos los que me conocéis un poco sabéis que bueno, evidentemente eh, está muy por encima del resto de mapas, ¿no? O sea, vértigo Vertigo, ¿no? Qué gran mapa, ¿no? Vertigo, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Es la única respuesta correcta. grande vale, Rafita. Tengo un criterio. Por lo que sea. Te digo que... Que Ancien y Luis me parecen dos mapazos, ¿eh? Pero... Aprovecharemos este 5 para 4. Cuidado, Cypher, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué el Observer... ¿Por qué el Observer quita la cámara de Cypher? Pero si era evidente que iba a pasar algo. Si se estaba cruzando un humo y había dos enemigos al lado. ¡Ay, señor! Esto se está freeseando todo el rato, chicos, no entiendo nada. Si al menos la calidad fuera de la parra, dices, bueno, pues sí, entiendo, ¿no? Que con el bitrate y no sé qué, no sé cuántitos, tecnicismos, technic technic technicalities, technicalities. Pero no, no. <laughs> no. No, no, no. Nada más pues la realidad. Pero bueno, si se freesee, vamos ganando 5 para 3 y si podemos ganar un, un poner un 5-1 en el marcador, pues que se freesee. No vamos a ir a la bomba de A donde tiene el rival tres jugadores, ¿verdad? A que no, chicos. A que no puedo entrar en B y nos va a decir Va, que es free, que no hay nadie. Sí, ¿no? Entre Mopoz y Adam, malo será que no entren aquí, ¿no? ¿Verdad que sí que...? ¿No? Sí, ¿no? O sea, es evidente que Mopoz y Adam, ¿no? Ay, madre, que la C4 se va a parar. Uh, vale, vale, esta rotación me gusta. Sí, sí, ya ha empezado a correr. Vale, vale, vale. Uf, menos mal. Bien detectado, chavales. Oye, 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 oye. Eh, que nuestro IGL Eterna 450 de IQ, ¿qué es, tío? O sea, lo de David está siendo una pasada a nivel calls, ¿eh? Nos hemos quedado a FK en la ronda anterior porque, bueno, de vez en cuando también hay que descansar, tomar un respiro, darle perspectiva. Permitir que el rival anote para que se sienta un poquito más cómodo, generar esa falsa sensación de seguridad en el contrario, en el adversario. Muy bien, muy bien. Bromas aparte, a nivel, a nivel táctico, o sea, lo que, lo que viene siendo lo que, lo que a David le compete, en lo que a la toma de decisiones se refiere, pff, creo que a 11 de 10, ¿eh, chicos. Honestamente creo que es imposible hacerlo mejor, ¿eh? O sea, creo que no hemos cometido ni un solo error táctico, más allá que la ronda anterior pues nos hemos quedado un poco apoyardados. Pero vamos, que en general, la antieco de manual, el resto de rondas muy bien trazadas. En esta era importante detectar que los rivales habían estaqueado la bomba de A, lo hemos hecho. No sé, 5-1 y jugando a un nivel espectacular, honestamente. Eso, y gel estado, perdón, Kiro, ¿qué he dicho? No, es que está dando méritos a David cuando no nos tiene, pero perdón. Nada, yo imagino que habrá parte de la info. Y parte de las decisiones que se tomen de manera colectiva y seguramente teniendo jugadores tan experimentados como Jazz, como Mopoz o como el propio Estado, pues la información que te pueden proporcionar en Limit Round es muy buena. De hecho, aquí yo imagino que, aparte de que David ve que la VP de que está ahí, no sé cuántos jugadores llega a ver David antes de morir. Pero bueno, imagino que la info que te están dando también Mopoz y Adam de que en B no hay nadie o que no hay mucha oposición, pues te puede ayudar a, a terminar de, de comprometerte, ¿no? Pedro, 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 ¿qué pasa, Edu? ¿Cómo estás? Grande. Aquí lo voy, let's fucking go. Bueno, vamos allá, chavales. Ronda número 7. De momento, estoy jugando muy bien el Ancient. Pero ya sabemos, ¿eh? Que siendo nosotros un equipo que ataca bastante mejor de lo que defiende, todas las que podamos meter de terror, pocas me parecen. Vamos a por la sexta. Ahí está, Mopolino abriendo de nuevo. ¡Qué apertura! ¡Qué locura! ¡Qué spray! ¡Qué maravilla! ¡La atravesado de OMS! Acabando con Cypher. Y bueno, se la jugaba muchísimo aquí, CERC. Subía con el AVP por ventana, le estaba esperando esta dodo. Ahí está Hampus también. ¡Pégala, Renato, pégala! Y en la mochita, Hampus al suelo, cae el sueco, cae Poser, se cae a pedazos bleed. Sexta ronda de Movistar Koi. Y a ver, ahora que proponen, porque de dinerito, bueno, dos mil, mil, está Hampus con cero. y si salva Bladan, imagino que podrá dropear una o dos armas. Pero vamos, que de momento está siendo cese champán este anci de aprovecho para agradecer al putísimo Real Fair, al alcalde el mismísimo. Esos nueve mesazos. Gracias, tío. Este es el club partner de haters de Casad. Aquí estamos, Fer. Aquí estamos, querido. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Dice, dice rapita. Tome su orca y su antorcha. Qué grande. ¿Se la quitamos? ¿Se la quitamos? ¡Va, va! ¡Qué clean, Adamsito! Pues mira, era importante que guardara el arma Bladan. ¿no? Porque insisto, podía haber dropeado hasta dos. Y ahora se le va a complicar un poquito más la compra Bleed, ¿eh? 6-1. Me gusta lo que veo, chavales. Me gusta lo que veo. No era el miércoles, correcto, lo lográs. Era el miércoles. Pero se ha cambiado porque mañana hay un clasificatorio para, para el torneo este de la World Cup. Lo que era antes el Gamer State. Así que mañana es Jaleito también, mañana vendremos también desde las 6 de la tarde con clasificatoria de todos esos que nos gustan, de best of ones online, de guerrear contra equipos random, que te llegue el típico stack ruso llamado 33 litra y que sepan todo lo que vas a hacer en todo momento, esas cositas, joder, ¿cómo está David? ¿Cómo está Diablo G? Eh? ¿Cómo está nuestro capitán? Madre del amor hermoso, otra kill inicial, otro opening duel. Otra primera sangre que nos cobramos, poniendo ya el 5 para 4 y marchándonos hacia la bomba de A. Parece un gol buenísimo de nuevo, mopolino haciendo pupa, como no lo asumos. Si nos posiciona entramos. Venga, chavales, va. No os lo penséis, no os lo penséis. ¿Mañana sobre qué hora? Pues a las 6 empieza el quali, estaremos un pelín antes. Lo de siempre, Mira, miraremos cómo, es, cómo queda confeccionado el bracket, si tenemos free win en primera ronda y todas esas cositas. ¡Muchas gracias, Nigrogal, por ese prime! ¡Gracias por esa anclota! ¡Gracias por el apoyo, amigo! ¡Qué grande! Bueno, eh, no vamos a ir a. lo cual es putada, eh. A ver, Hampus. Hampus, Hampus. No me gusta. No me gusta. No me gusta. <laughs> ha pillado prácticamente a Adams con la utilidad en la mano. Mal asunto. Y de momento no estamos siendo capaces de identificar el posicionamiento de los rivales. Ahora sí, empezamos a entrar en A. ¿Con confianza o es solo fake? Bueno, a medias, ¿no? Intentando ganar ciertos tramos. Bueno, vale. Ahora sí, ejecutamos. Busteito. El site ganado, el site a placer. Vamos a ver si podemos aguantar el postplant. Esa es otra. Aunque bueno, está está todo, ¿eh? Plantando Polino. Bueno, 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 bueno. La que le ha pegado Faben en el humo, tú. Pues quedan 20 segundos. Y Jan la retaguardia. Free kill. Está todo al suelo. Y esto es insostenible. Salvo barbaridad de Just. Porque David está muy tocado y se va a morir en el humo. Había que intentarlo. Nice try, David. Si el timing era bueno. Podía haber puesto un 2 para 3 ganable. Ahora en cualquier caso se queda solo Jaske. Tendrá que intentar quitar más porque la ronda no creo que sea ganable, sinceramente. A ver si se equivocan. Pero van a hacerlo con muy buen timing. Cypher, que se cobra la vida del señor Maura. Y llega a la segunda de Bleed. No hemos tenido la mejor de las fortunas en esta ronda, ¿eh? No hemos tenido tampoco muy buenos timings. Nos ha costado terminar de hacer comité, de comprometernos de decidirnos a entrar en esa bomba de A. Y eso nos ha costado pues, que Hampus se cobra un par de bajas. Ya, ya digo que a Hampus este mapa se da francamente bien, ¿eh? Y de hecho, para mí, esta ronda. Lleva su nombre, más allá de que luego aparezcan también Cypher and Company suman un par de bajas. Creo que la kill que consigue Hampus en Codo, que es una posi que incluso durante mucho tiempo llevó su nombre, yo le sigo llamando Hampus de vez en cuando, ¿eh? a la parte de, del codo de medio que conecta el spawn perro con, con la zona de mid. Hacia donde ha tirado el muro ahora mismo, vamos, aquí, esto que es el bow codo, pues yo lo sigo llamando Hampus ¿no? en su etapa, como híjele de Nip. Era probablemente uno de los mejores, si no el mejor anciano del mundo. Y el pavo en esa era Dios, ¿no? Bueno, pues para mí eso, la ronda la, la gana ser Bowser Con esa kill en el bow y luego el puseo pertinente acabando con esta dodo. E incluso con un David que intentaba ya la desesperada. Y estando muy bajito de vida, pues eh, poner ese 2 para 3. Bueno, Seifer que acaba recibiendo aquí bastante castigo, ¿eh? Acaba bastante mal parado el británico. Oh, joder, la piña esa, qué barbaridad. Pero como le ha quitado tanto una granada, ¿no? por favor, qué locura, Dios mío. MRM dice, no estaba en el balo? Pues no tengo noticia, la verdad, MRM, igual, igual ha tenido algún flirteo con el shooter de Riot, pero vamos, yo me alegro de que sea que vencese ese, porque ya sabéis que ese Betelín es de mis jugadores favoritos. Gracias, Sharky, por ese Prime, qué grande, enhorabuena por el partner, muchísimas gracias, amigo, gracias por ese anclote y por seguir apoyando el canal, claro que sí, te agradezco un montón, Sharky, tío. Bueno, buena kill de Adams, el refraje es inmediato por parte de Vladan, el serbio que pone el 4 para 4, eso sí, se queda bastante tocado en el proceso, también lo está Seifer y lo hemos comentado. Después de esas atravesadas en el round, 40 segunditos y David ganando muchísima información y gran parte del mapa. No se quiere comprometer tampoco, no quiere terminar de ganar la zona de retro la zona de, de velas, en la que podía haber hecho una auténtica escabechina. Creo que la he visto cerca. David! Pero qué bala le acaba de poner al búlgaro. Cae al suelo el Auper de blid lo que no se espera es aquí a Cypher, qué perro el británico. Bien, buen movimiento ahora también por parte del jugador de Bleed. Por parte del ex de Into the Bridge, el bolo parece bastante bueno. Va a obligar a Bladan a reposicionar. Buena balita de Renato. Se quemaba un poquito Faven. Sabemos dónde están los dos jugadores. Cypher que puse a VP mano. ¡Qué locura del británico! ¡Se acaba de suicidar! ¡Oiga! Cypher, caballero! Ha pasado usted en 10 segundos de tener 5000 de IQ a tener 3. Bueno, pues nada. Pues la séptima de Coy Yo no entiendo nada, chicos. Y en tema de dinero. Bueno, comprar a Blitz, supongo. Pero. 3.000 tiene Faven. 4.000 pelados tiene Hampus. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 7-2, eh. Buen terro por ahora. Yo insisto. Siendo Moistarcoy, todas las rondas que metamos de terror son pocas, eh. Todas las rondas que metamos de terror son pocas. Está que va a salir aquí a buscar el pick en medio. No tan agresivo como parecía en un principio. De Barbitas dice, Pedro, buenas tardes. Tengo una duda, a ver si me la puedes resolver. ¿Cómo crees que David, David G pasa de que no cuente con el equipo a ser IGL ahora? Gracias. Bueno, pues eh, por, por varios motivos, Barbitas. Yo creo que. Eh, princip principalmente, pues porque. Porque hacen falta jugadores En España tampoco sobra la peña. Pero yo imagino que David, cuando estuvo en el roster internacional, aquel de Project G, eh, y estuvo empezando a flirtear un poquito con el rol de IGL, Algo que además ya comentó Galder, comentó Blade, el, el antiguo coach de Moistar Reyes, que ya había eh, propuesto, había medio tramado un poco con David. Pues, pues eh, yo creo que ayuda. Obviamente todo esto mmm, por, por la salida de Masanet, Es indiscutible que si si Alex Masanet Candela no se va a Ninja Sin Pijamas, pues seguramente no le hubiera llegado la oportunidad a David, ¿no? Y bueno. No hay mal que por bien no venga, que dicen, no? Obviamente, todos apenados con la marcha de Alex, que nos ha llevado a cotas altísimas y le estaremos siempre agradecidos. Apenados hasta cierto este punto, porque yo también, como fan de NIP, que esté más a NED en, en uno de mis equipos, pues, pues me mola mucho, ¿no? Pero vaya, que le haya dado una oportunidad a David tremenda, ¿no? A ver. Hablando del rey de Roma, ¿eh? ¿Cómo está David? Está haciendo un mapa. mira, ¡Pero, pero, pero, pero bueno! Está completamente desatado, ¿eh? A, ni, a nivel lecturas, a nivel aim, lo está haciendo todo David. Hay que traer a Hampus aquí rápidamente. No se muere Hampus, la madre que me parió. Una balita justo, una balita. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bastante close, pero ronda para Koike que pone el 8-2 en el marcador. ¡Qué locura de terror! Se estamos marcando... Sí, es nuestro pick, ok, se entiende Pero qué bien estamos jugando, chavales Qué bien estamos jugando Y eso que ahora se ha revelado Hampus, ¿eh? El señor Pouser lo decíamos El que tuvo, retuvo Y es que en este mapa sigue sentando cátedra, ¿eh? Que es sinvergüenza 9-8, va en positivo Con la que le está cayendo, sí Las bromitas de nulzi y compañía, ¿no? De Dear Bleeding, ¿no? Se desangran los de Bleed Espectacular, ¿no? Ay, señor, señor En fin, dame paciencia, Dios mío a ver, paciencia, porque como ve fuerza al nulce este, lo mato, de verdad, ¿eh? ¿Cuántos partidos hay que ganar para llegar al main event? Pues unos cuantos, Álvaro, la verdad. Creo que si ganamos este estaríamos en el top 8. Estaríamos como en cuartos de final, más o menos. Habría que ganar otros tres, best of cuartos semis y final, Porque solo hay una plaza, ¿eh? Es single elimination, no hay doble bracket, así que creo que ganaríamos. Tenemos que ganar a Bleed. Luego a Sampi, que son los que acaban de ganar a so. Y después otros dos partidos. Semifinales y final. O sea que creo que tendríamos que ganar este y otros tres estos tres, si no me equivoco. Para una sola plaza, insisto. Eso sí, una placita que, madre mía, qué jugosa. Ahí va, ay, 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 ay. Bueno, el de la XM. Y al final no consigue la kill. Pero distrae lo suficiente para que Faven sume dos. Ya es que se quiere con la bomba de A. Aquí le está esperando. El señor Zerk. MP9 en mano. También está Bladan. No puede ya con el Búlgaro. A ver qué puede hacer esta Aunque le acaban de meter un moro en la cara. Bueno, bueno, la locura. Y no sé yo si no se tendría que haber ido estado a guardar la VP. Porque le acababa de dar una VP a Bleed que de otra manera no sé si hubieran tenido, ¿eh? No hubieran tenido, de hecho, no hay ningún Joker con 4750. Ay, eh, Bueno, por poner un pero, ahí estado de igual tendría que haber tirado de freno de mano, ¿no? De hecho, estado tiene 3400. no me ha gustado ese último movimiento, pero bueno, tampoco. Dice de eh, Semi sería viejo Gamer Legion. Bueno, pues cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que hay cositas ahí. ¿Este torneo es que da mucha pasta? Sí, correcto. El de Bedboom también. MRM, al final. Torneos de casas de apuestas. Pues. Je. Mucha pasta, mucha pasta. Rados dice: ¡Hostia, ¿un búlgaro! Sí, sí. El amigo Zvetelin Dimitrov. La verdad que uno de mis jugadores favoritos, CERC. Lo que pasa es que, bueno. Desde 2018-2019, desde el ocaso de aquel Evil Geniuses, lo que había sido Energy. Pues eh, ha bajado bastante el nivel Las cosas como son A eh, mí sigue pareciendo un chaval que... No sé, tiene 22 o 23 añitos Creo que sigue siendo muy aprovechable Pero no ha vuelto a su prime, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, Edu Queda, queda mucho... Queda mucha tela que cortar Queda mucha tela que cortar ¿Pedro, Juvie tiene equipo? Yo creo que sí, ¿no, Ander? Yo creo... creo que sí, pero no lo sé ¿eh? No lo sé bueno, vamos a intentar buscar a la novena. Yo, insisto, creo que en la ronda anterior me hubiera quedado con la WP si hubiera sido a dos. Pero bueno, con la AK también se defiende. ¡Qué bien regato! La apertura y la de continuación por parte de Adams. el refraje inmediato Seifer que también cae en los básicos. Esto es lo que lleva a Movistarco y al éxito, amigos. Cuando sale este terrible que somos capaces de hacer siempre tarde sobre el compañero. Sencillito, entramos juntos, refrags y ronda que va a ser la novena, qué barbaridad, no dejemos que lo hagan el malo ahora completamente. El pique me gustaba, estaba tocado, podía sorprender. Y al final, otro refrag más. Los basics amigos, los basics de Movistar Hoy, que nos llevan a sumar este 9 a 3 en la primera mitad. Vaya auténtico recital, señores. Vaya pedazo de terror que nos hemos marcado individualmente, los cinco, muy bien. Pero lo de David, para mí, a pesar de las 11 de edad, aunque, bueno, estadísticamente siempre va a destacar, a pesar de las películas que tanto le gustan de Apolino, a pesar del gran eh, rendimiento de los Tugas, yo me quedo con nuestro, con nuestro querido David Granado. Creo que ha hecho una primera mitad como, como cerebro de la operación. ¡Espectacular! Y como dice Jorge por el chat, son muy importantes los refrags, vaya si lo son. Para mí, del lado Terro, insisto, son lo más basiquito que hay. Si tú... Entras en tromba cinco jugadores y simplemente vas tradeando al compañero, como mínimo te vas a quedar en uno contra uno, con la bomba plantada en el mejor de los casos. Oye, ¿esto qué coño es, tío? Bueno, venga, va, no pasa nada. grandes Rados! Muchísimas gracias por ese prime, jefaza. Gracias por apoyar el apoyo canal, amiga. Muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, no me animes a Svetelino, ¿eh? Es un tío al que yo le tengo mucho aprecio, pero hoy no es el día, ¿eh, Rados? Los Bulgaros los animaremos en otras ocasiones. Como Starcoino, no, ¿eh? ¡Bien, Adamsito! Me vale, me sirve mucho. Jampus al suelo. Es importante también que Jampus conozca su sitio, ¿eh? Que conozca su sitio Jampus, ¿eh? Que se tranquilice un poco, ¿eh? Que la verdad es que ha hecho una muy buena primera mitad el señor Poser. Y ya sabemos que este mapa, insisto, se le da francamente bien. Y ahora es cuando le toca a él llevar la batuta. Así que cuanto peor esté individualmente, pues seguramente peor dirigirá el cotarro. La puñalada de David me parece francamente buena y el timing es impecable. ¡Una, dos! ¡Pero bueno, David, por favor! Pero chico, acaba trayendo Cypher. Pero es que el daño y la info están ahí. ¡Qué barbaridad, a ver. Va a plantar Cypher, ¡qué lástima! Podríamos haberle evitado, creo yo, con esa superioridad tan clara. Pero bueno, al final es Mopolino quien suma dos kills. Anotamos la décima. La parte negativa es que ellos van a tener esa fuerza de hita gracias al plan de Cypher. La parte positiva es que eh, hemos anotado. Bueno, positiva. Perdón, 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 perdón. Y hemos anotado las dos rondas de pistolas. Esto es negativo a todas luces, ¿no, amigos? No, 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 para, 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 para. Bro, no, las dos pipas efectivamente. Dice, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? Hemos tragueado, tío. Hemos tragueado las dos pipas, no. La maldición 10 13 efectivamente, Rafita Gigi. Ay, por favor, no me acordaba. Había que perder las chavales. Dios mío. En fin. Marewin dice, "Este mes andan volando." Bueno, este mes, el de marzo, el de febrero, el de enero, diciembre de 2023. Da igual, ¿no? poco. Da igual. ¿Qué dice Sokin? Dice, madre mía, madre, ¿cómo vine coño! hoy? Sí, sí, sí. Hoy estamos bastante juguetones, Sokin, la verdad. No hay queja, ¿eh? No hay queja. Hostia, pues con la XM. Esto es, lo que, esto es lo que me faltaba ver ya. Esto es lo que me faltaba por ver tú. ¿Qué ha, qué ha hecho con la compra bleed? ¿Ha, ha forzado? Pero. ¿Pero con Diggers? ¿Qué cojones? ¿Qué clase de mierda de forzada es esta chavalada? Perdón, ¿eh? Igual, igual estoy siendo muy ofensivo, ¿eh? Pero qué coño. O sea... ¿Cómo como fuerzas sin una MacTen, sin una Galil? Eh. Giro AK, supongo que esa es la excusa, ¿no? Ya, ya, Edgar, ya. Imagino que sí, ¿no? Que como el que ha muerto lleva acá pues justificas que cuatro tíos vayan a pipa. Buah, pues le ha pegado mucho a Mobolino. Pero bueno, es la que manda, obviamente. Sí, se queda seifer muy tocado. A ver si puedo aguantar un poquito de Abiggy. El humito, por lo menos, para comprar algo de tiempo. Cuidado, eh. Cuidado que esta no está, no está hecha de mucho menos, ¿eh? Buen daño ahí con esa fama. Sí, señor. Buenas atravesadas. ¡Faben que cae! Muy bien. Oye, este, este HUD me trolea a veces, ¿eh? Cuando muere un jugador. que me acabo de dar cuenta del todo con el tema de las barritas de vida. Pero bueno, está bien. Es un 4 para 3. Lo que no tenemos es mucha utilidad. un humo y una flash. Tenemos kit. Tampoco, ¿no? Pues ahora quiero que ir un poquito rapidito. A ver si Cypher no nos hace un destrozo con este AK. Esperemos que no esté muy fino el británico. Y sí, chicos, la calidad. La calidad dejamos que de pensar. Bien ahí, David. A ver si espera. No, se espera Cypher. Una bien. Buen refrag. Los refrags de CT también funcionan. que en el humo lo encuentras. ¡Ya! Y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. La madre que me parió que vamos a perder la ronda por no comprar un puto kit. Venga, vale. Ok, no pasa nada, chicos. Está bien. Ay, señor de los espacios infinitos. 10-4. Venga, vale, no pasa nada. Joder. ¿Por qué no teníamos ni un kit, chicos? ¿Por qué no teníamos ni un kit? Bueno. A ver, lo de tirar el humarrampa sin Alef, yo que sé, tam tampoco te esperas que el rival tenga 8 molos ahí, ¿no? Pero... Bueno. La de Kasparov, como, como comprar efectivamente, Rafita. Compraron Diggles para tener esos molos y esos molos eran ganadores. Correcto, correcto. Ahí está. <laughs> Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Bueno, aquí. Igualmente, hemos forzado, ¿eh? Por Koi? podría ser. De todas formas, ya lo dijo Rafita, que esto era un 10-13, chicos. Hemos ganado dos rondas de pistolas, es lo que hay, ¿no? Bueno, el mapa de David es para, 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 para enmarcar, eh. Y está dado que se hace fuerte, ¿eh? Cuidado con Renato. La fla se abre. No puede con Bladan, ni con Cer tampoco. Svetelín que se cobra la kill. Tres para tres. Adam, que ya está con el AK preparado para defender este Bombside. Encuentra perfectamente a Faber en el busteo. Y además sale prácticamente indemne. 82 puntos de vida todavía para el rumánico. Llegan los apoyos, Mopolino por la retaguardia. ¡Cuidado con la película de Mopgod! ¡Ahí está el tío! ¡Ahí está el tío! El Observer no se entera, pero Mopo sí. Doble kill de Mopolino. Un décima ronda de Koi. Aguanta hasta Dodo. Aguanta Doncito. Cierra Mopov. Más 7 en el marcador. Movistar Koi Continúa con el recital. Y ahora el dinerito de Bliff. Pues, ¿qué queréis que os diga, no? ¿Qué queréis que os diga? Dijo sí, Underbull, y el observer está en un cumple. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien porque esto nos humaniza, chicos. Todos cometemos errores. Yo más que el resto, pero este hombre, pues hoy tampoco es que esté teniendo su mejor día como observer, ¿no? Es lo que hay. No la aliemos por favor, contra un Traunadico. Me gustaría pensar. Bueno, madre mía, ¿cómo está este hombre, por Dios? Bueno, lo de todos los días, ¿no? Que alguno decís que lleva un mes, a no sé qué. Mopos también lleva un mes, ¿no? Lleva un mes, lleva una vida, ¿no? Algunos llevan una vida siendo buenos, ¿no? Decía Mopolino en ese billete, en ese speech que pegaba en Copenhague, ¿no? Lo de... Desde los siete años. Pues eso, toda una vida siendo buenísimo, cabrón. Triple de Mopoz y los de Blin encerraditos en su base. Vuelta a la casilla de salida. Ahora intentaré avanzar un poquito, pero Mopoz se las sabe todas. Es que este hombre... Ay, no se espera otro, qué putada. ¡Viva Brasil! Eh? Pues el Ace, pues sí, pues el Ace, ¿no? Pues pues el 4K más uno. Muy bien, vamos. Ah, Tú a tu ritmo, chaval. Tú a tu ritmo, máquina. Joder, qué barbaridad, por Dios. Qué barbaridad, por Dios, cómo está jugando esta gente, Dios mío. Ay, Dios mío. Ojo, fue tu cumple, dice Ratalo. No, es mañana. Mañana espero celebrar mi cumple con unas cuantas victorias de coy, la verdad. Le damos el cúmpli con el partner y con, y con un coibolador. volador. Estamos jugando de locos últimamente, chavales, de verdad, ¿eh? En la Challenger ha sido una maravilla. Hoy a Blitz los estamos maltratando. Queda mucho partido por delante. Luego hay que irse a Anubis, que bueno, ya sabemos, ¿no? Anubis, pues nuestro feudo precisamente, pero vaya. Que lo que acabamos de hacer en este Ancien... Hay que cerrarlo, pero vaya, que es una maravilla, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Bueno, esto se pone un poquito más complicado, pero rápido le damos la vuelta. Cuatro por tres con las gilianas y David. Quedan Cypher, Faiben y Hampus. La piña que parece buena. ¡Ay, va! Pero no me lo puedo creer, Faiben. A uno de vida en serio. A uno de vida sin vergüenza. Dios santo, y aún así saca kill. O sea, es que es increíble. Bueno, pues la fortuna que ahora no se ha puesto muy de nuestro lado. Hampus que saca la a pasear. Pero bueno, aparecen las turgas. Llegas muy, tu carajo. Fala portugués. Cuida solo Cypher. Le cuesta bastante sacar a la primera, pero el es inmediato. Cierra Renato. Va por el kit y tenemos la decimotercera. Creo que sí. Sí, dice que sí. Renato dice que sí. ¡Eu confío! ¡Eu confío! ¡Nos tocas, carajo! Vaya mapazo de Movistar y que pone el 1 a 0 en la serie. Y nosotros, que como buenos eh, cristianos, como gente honrada, eh, vamos a meter el, el sponsor ahí eh, de clavo. Pagamos el peaje, eh. metemos ahí apuestas, 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 apuestas. La locura, ya sabéis, no contra Strike. Venga, hasta luego. Os pongo el billete, amigos. Es lo que hay, ¿no? Cese Champán y unas apuestas. Brokey sees the shadows. They know about Brokey on this boost. They're going to target him, but he still succeeds. And whilst Rox finds one, carrigan gets eliminated. Rox stands tall. Rox finds the headshot. Oh, Electronic. Oh, he will still have a great time spraying. <laughs> they all got caught on Twist. And now Electronic is going to have the start very nicely with an A. Apuestas, apuestas, locura. <laughs> Madre mía, me cojones, chavales. Primero de todo, agradecer a Emir esa, ese peazo de Prime que estaba ya ahí todo ofuscado con la historia de Raiders de Movistar Koi y ni me da cuenta. Así que muchas gracias, Emer. Vaya, curro llevas, dice. Muchas gracias por estar en amigo. Y segundo, me no dice Underbull. ¿Os imagináis que ahora en Atlet salga como que tenemos 100% de win rate? miras <laughs> os veo preocupado, chavales. si no, efectivamente, o sea, lo de lo de que salga ahí, miras pues es un error. Es un error de, de la gente de Thunderpick. Ni, ni es miras el primer mapa ni va a ser Nuke el segundo, por desgracia, eh. Ya me gustaría que hubiéramos ganado 13-4 en miras, porque sería ya la, 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 la repanocha, no es como, bueno, no, es que vamos tan sobrados que en un mapa que no jugamos ganamos 13-4, ¿no? Lo típico. <laughs> sería espectacular. O sea, ya me gustaría que estuviera bien. Me gustaría bastante. Por, por, por eso, por lo que decimos, ¿no? De miras 13-4, ok, y luego encima irnos a Nuke. No. Por desgracia no, por desgracia no, vamos a, nos vamos a nubis. Que no se nos da ni la mitad de bien, pero bueno, oye, eh, no todo en la vida puede ser tan espectacular. Qué guapura, ¿no? MRM, sí, la verdad, está feo que lo diga yo, pero bueno. Diez minutos que tenemos para charlar un poco. No sé, eh, temas que habéis comentado hoy, pues ha habido varios off-topics, ¿no? Hemos hablado de Blake Griffin, que bueno, a mí me da mucha pena, pero es verdad que este hombre, pues lleva una, unas temporadas en las que no estaba siendo ese jugador que, que fue antaño. Igualmente, para mí, pues ha dejado un, un tremendo legado. Y me, 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 me sabe fatal, como decía Rafa, pues un poco sobre el tema del no haber ganado ese anillo, ¿no? Yo creo que esos clippers con DeAndre Jordan, con, con Blake Griffin y con y con Chris Paul, tenían que haberlo ganado, pero no lo ganaron, es lo que hay, ¿no? Eh, tema segundo mapa, lo decíamos, es Anubis, que es verdad que lo hemos repasado un poquito antes y Koi viene a ganar dos, lo cual está muy bien, pero hay que ser realistas, chicos, hay que ser realistas, ¿eh? Amonra, tu tancamón, Nefertiti, ilusión, efectivamente, no, nah, pues yo, yo iba... Justo a lo contrario, a desilusionar un poco, ¿no? Primero de todo, eh, cosa extraña, hemos ganado dos rondas de pistolas. Eh, hemos roto la maldición, ¿no? Cuidado. 13 4, mmm, no sé, muy loco todo. Pero yo venía a decir que sí, que venimos de ganar dos anubis, de mejorar un poco nuestra imagen en el mapa. Pero hay que ser realistas también y pensar que le hemos ganado a la Academia de Nine, ¿vale? Y a Nom, que, bueno, con todos mis respetos, pues tampoco es se el rival a batir. Entonces, bueno, con calma, ¿no? Con calma. Mejor regalo de cumple, grande, con Fradex. <laughs> Hablando de NBA, ¿qué ha pasado con Jay Moran? Eh, hace tiempo que no lo veo. Pues yo, es que yo la temporada regular, Víctor, hoy voy a empezar a drogarme otra vez con la NBA en vena. O sea, adictos a la MDK, a Movistarco y CS y ahora también a la NBA. Porque los playoffs es lo que más me gusta. O sea, la verdad es que los playoffs de la NBA me los gozo como un perro. Hoy empieza el play-in, ya digo, a la una y media Lakers-Pelicans, y a las cuatro... Eh, hostia, ¿esto qué significa? Que están ya... Ah, están poniendo highlights. Pues los vemos, pues los vemos. Highlights se ven. Los highlights se ven, chicos. Y la verdad que. Ah, esta, esta es putada, ¿no? Esta es la del No Kit. Bueno, alguna rondita les teníamos que dar, ¿no? Hay que, hay, que ser, hay que ser sinceros y más allá de, de, de lo de que hemos ganado las dos rondas de pipas, que es completamente atípico. O sea, pensad que la, de las cuatro rondas que ha metido Bleed, una ha sido la de que nos quedamos prácticamente en el spawn y no jugamos porque no nos apetece, el 4 para 5 ese o no sé qué era. Y luego la otra ha sido esta del, del no keep, que, que era un retake que habíamos efectuado con éxito, de hecho nos habíamos quedado con tres jugadores vivos, uno de ellos es Just y muere en el molo. Pero realmente, o sea, si no me lees, guíñame un ojo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha puesto Villa? No, no sé qué ha puesto Villa, a ver. Best of Three, no sé qué. Tenemos al jefe del Discord. De... ¡Ah, amigo! Vale, vale. Seol, un saludo, amigo. Pido disculpas, pido disculpas. Sé que, sé que están haciendo party en Discord y yo, como siempre, no me entero de nada. Pero un millón de gracias a los que estáis ahí bancando en el Discord. Claro que sí, Seol. Muchas gracias, chicos. Qué locura, Villa. Menos mal que estás tú ahí para informarme de las cositas porque yo, pues de verdad, me cuesta, me cuesta, me cuesta. ¿Qué me cuesta? Ojito que grande, dice Smoke. Todo lo bueno que se, que se venga a la TV y me muchas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Ah, co y si no me es real, vale, es el clip, hostia Este clip es god, eh Este clip es Tachifili, eh Uf. Uf. Me vengo arriba, eh Me vengo arriba Grande, grande tú, sé, el grande tú Me acabo de dar cuenta de que no podré ver el partido de los Bulls Porque tengo que despertarme temprano mañana Bueno, pero, pero hoy no juegan los Bulls, ¿no? Bull. O sea, hasta donde yo sé Hoy juega a la una y media, juega Lakers-Pelicans Y a las 4 jugaba eh, Warriors-Sacramento Kings, ¿no? No sé ¿Cómo hice spam en ese chat histórico? <laughs> y chinito, estabas ahí como el guerrero número uno, ¿eh? Ese nivel sería un champán. Sí, es muy bonito, es muy bonito. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, chinchote? ¿Cómo estás, tío? Mañana madrugada, Bulls. Ah, vale, vale, vale. Tenemos bracket para hacer cosas grandes, ¿eh? ¿Cuántos clasifican? Serium uno. solo uno, Iván, solo uno. Enhorabuena por el padre. Muchas gracias, Rod, tío. Muchas gracias, guerrero. Puta Runordai, tío. Señor Alberto Polo, en la casa. Me he adelantado un día, vale, vale, Underbull. Me había preocupado porque yo, es verdad que en la temporada regular, ni papa. Pero sí que es cierto que los playoffs me intento poner bastante al día porque es que me flipa la NBA, honestamente. No veo la temporada regular porque creo que los equipos pues juegan un poquito de aquella manera, las cosas como son. Pero la, lo que es la, la, la parte de playoffs, el año pasado, por ejemplo, fueron unos playoffs espectaculares y tengo un hype tremendo, ¿no? Partner y NFL, sí señor, que let's go. Bueno, NFL queda, ¿eh? Pero el draft está cerquita. ¿De qué equipo de la NBA? No tengo un equipo como tal, Izan. O sea, ahora mismo me volaría que ganara a Dallas por el tema del de, de señor Doncic. Pero pero yo qué sé, me gusta. Hablabais de J. Morán, me gusta mucho. Me gusta mucho Gilles Alexander. Soy más de jugadores que de. Pero como en los eSports también, ¿eh? O sea, quitando Nip, que es el equipo con el que me enamore de, del CS. Eh, no, no tengo equipo como tal, soy más de jugadores, la verdad, soy más de jugadores y en la NBA me pasa eso. Sí que es cierto que Lakers, si tuviera que elegir una franquicia, solamente elegiría Lakers, un poco por porque es una franquicia histórica, por, por la época de Kobe y Shaq, por, por obviamente por Pau Gasol, que fue lo que me hizo que me terminé el de, no de la franquicia, pero, pero bueno, realmente no, no tengo un equipo como tal. ¿Qué tal, JB? ¿Cómo estás? ¡Fenómeno! Yo me veía a los Memphis, pero tuvieron muchas lesiones y nada, ya, también. No, bueno, al final, lo que bola mucho de las ligas de franquicias de, de América... Es que de dueño para otro puede cambiar todo drásticamente. De dueño para otro puede cambiar todo. Y eso es muy, muy divertido. No hay un dominio así como tal, ¿no? Eh, los Celtics. Los Celtics también están muy bien, Zubits. Pero bueno, siempre están bien y luego pasan cosas, ¿no? No mientas. once a Ninja o el No, no, evidentemente. Si, si he, puesto como, he puesto como excepción ni claro, Gus. <laughs> el supongo que de Koi, obviamente. A ver, en, en, en todas las líneas es que juegue Koi, soy de Koi, Hackpiron. Eso, evidentemente. Eso, eso vaya por delante. Pero me refiero a que yo soy más de jugadores que de equipos, sinceramente. Más allá de que, obviamente, sí que soy de KOI. En fútbol soy de Madrid, pero tampoco es que yo siga el fútbol mucho últimamente. Así que. Suelo quedarme con el primer equipo que descubre en una competición. Eso suele ocurrir, Underbull. Me parece muy grito también, ¿no? ¿Cómo vamos? Porque muchos preguntáis. Estamos jugando el KOI Bleed del clasificatorio cerrado para la Thunderpick. Que algunos habéis dicho que además se nos quedaría el camino un poquito despejado, ¿no? En cuanto a. Pues rivales. Hombre, yo viendo que Sampi le ha ganado a So, tampoco sé yo qué decir. Pero bueno, tendremos que ganar a Sampi. Y luego, en caso de conseguirlo, eh, al ganador del Gamer Legion, a priori Big, pero bueno, ya veremos con los Leonestos, que ya sabéis, ¿no? Facecracker es bastante bueno, Raging no es nada malo. Hay talento, ¿eh? En este equipo, los Leonestos no tengo ni puta idea del equipo y tal, pero hay jugadores que me parecen bastante buenos, ¿eh? O sea, cuidado. Por lo menos, ya digo, FaceCack y Raging me parecen bastante competentes. Eh, pues eso. Primero empezamos ganando la bleed. Ya veremos. Eh, que, que hay que jugar a Anubis. Que pff, Anubis no es nuestro mapa, ¿eh? Anubis no es nuestro mapa. Pero bueno, espero que lo peleemos por lo menos. Estadísticas del, del Ancien. Qué barbaridad lo que ha hecho este pavo. Pero qué cojones es esto, tíos. ¿Me explicáis qué coño ha hecho Mopoz, tíos? 100% de cast. Está enfermo, ¿no? ¿Habéis visto esto, chavales? ¿Es this real life? 110 de ADR, 100 de cast, 213 de rating. <laughs> pero bueno. Pero qué cojones. <laughs> mapa, mapa, sí, sí, pero, 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 pero. pero ¿esto qué es, tío? 2.13 de rating. Madre. Se me acaban de poner los pelos como escarpias tú. Vale. Todo correcto. Bueno, lo de los TriGL, también cuidado, eh. Que manda, manda, manda carayo en Habana. ¿Quién es Don? Que efectivamente, Underbull, no conozco. No conozco. ¡Qué locura! ¿Qué tal, Fadler? ¿Cómo estás? Que se desactive alguna rondita, ¿no? Que vaya canteo. Joder. Bueno, pues eso, Ancin ha sido un espectáculo, chicos. La verdad que Ancin ha sido. Pues el Movistar Coi de, de las grandes citas, el de los grandes días, eh, han avasallado con Blitz, les han pasado por encima y ha sido un auténtico espectáculo. A nivel IGL David ha estado pletórico y luego individualmente creo que los cinco, con detallitos incluso en las antiecos, no sé, todo muy bien orquestado, muy bien trazado, con muy poquitos errores. Más allá de que quizá en la segunda ronda del CTN hemos comprado kit y por ahí nos han clavado una forzada que de, otro, que de otra manera no hubiera llegado. Pero quitando eso, bueno, y una ronda de, de terror que nos hemos quedado ahí en un 4 para 4 o en un 4 para 5, nos hemos quedado parados y no la hemos peleado por motivos que, que desconozco completamente. Pero ya digo, más allá de eso ha sido un espectáculo, o sea, hemos jugado increíble, hemos jugado increíble. Y bueno, quedan dos minutitos según pone la feed, voy a darle un poquito de por dos a esta vaina, voy a, darle un poquito, voy a imprimirle un poquito de velocidad... A ver si luego no pasan cosas. Y bueno, básicamente eso. Básicamente eso. Ahora nos toca ir a Nubis, que es el pick de Bleed. Y. Pues. Mira, ya lo han arreglado, chicos. Ya lo han arreglado la, el. el. De este. 13, 4, 11, el jugo este. 13-4-100. Ahora el segundo mapa Nubis. El designer sí que estaba bien, que es Infernito en caso de que fuera necesario Que espero que no. Matadillos, por cierto. Muchísimas gracias por ese tiene un amigo. Gracias por el apoyo, de verdad. Muchas gracias por el ancla. ¿Eh, ¿Ha jugado Koi? Sí. Bueno, están jugando, Davico. Han jugado el primer mapa, si sirva eso de, 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 de referencia, entre comillas. Y ahora nos vamos al segundo mapa. Hemos jugado nuestro, nuestro pick, hemos jugado nuestro Ancien. Y no solo lo hemos jugado, Davico, sino que hemos dominado. O sea, hemos, hemos rayado a la perfección. Lo digo con total sinceridad. Obviamente, es que es un mapa en el que insisto. Quitando un par de detalles, creo que no se puede jugar mejor. Difícilmente. Hemos ganado dos rondas de pistolas. A nivel táctico, estratégico, hemos estado perfectos. Buenas lecturas, buen nivel individual. O sea, creo que lo que hemos visto de Coy en Ancien es que es, no sé, es difícilmente mejorable, chicos, la verdad, es difícilmente mejorable. Vale que es Bleed, que no es. no, no son face, no son spirit, pero, pero a mí me parece un equipo que, por lo menos, por jugadores individualmente tienen talento. ¿eh? No están jugando bien, es verdad que no están rindiendo al nivel que se supone de, de un equipo como Bleed, pero la realidad es que en nuestro les hemos barrido. Vamos a ver, ahora hay que pelear el, el pick del rival. Parte positiva, que seguramente empecemos de terror cuando realmente nuestro mejor bando creo que es el CT. Pero bueno, es verdad que luego de CT nos cuesta cerrar, pero sumamos muchas rondas, ¿eh? O sea, hay veces que tú ves el Anubis de, de Moistarco y te vas al descanso diciendo, joder, hemos metido solo 6 de terror, o solo 5 de terro o solo, solo 7 de terror, que pueden parecer pocas. Pero es que luego de CT jugamos, match. De CT jugamos. Y hemos roto la maldición del ganar dos rondas de pistola, lo cual me parece una cosa absolutamente loca, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Solo hay un match hoy, sí, Chad. Hoy solo hay un match. Mañana sí que vamos a ver unos cuantos más, Chad. Mañana a las 6 empieza el clasificatorio abierto para la, para, la ECHE, para la World Champions esta. Y ahí yo creo que sí que vamos a ver bastante más partidos. Bastante, al menos bastantes Best of ones, ¿no? No sé tampoco por qué porque el, el, el Qualix se, se divide en, en, en miércoles y jueves, eh, miércoles 17 y jueves 18 de abril. No sé cómo lo distribuirán, no sé cuántos equipos habrá, ya veremos, pero. Pedrito, yo estoy muy caliente, dice Alonso. El Barça-PSG va a ser épico, vamos a ver, yo cuento con un, con un 2-0 de, de Blitz para poder ver el partido, ¿eh? si no, en el peor de los casos, pues un 2-1, ¿eh? cerrando en nuestro infernito, y aquí paz y después gloria, ojalá, ¿no? y podamos ver pues una victoria del Barça, insisto, yo aunque soy del Madrid, no tengo ningún hate al Barça, ni al Atlético, yo en competiciones internacionales siempre creo que a los equipos españoles, eso o es sea, así. Me parece, cualquier otra cosa me parece... O sea, yo entiendo que sí, que hay mucha inquina entre Madrid y... O sea, yo, pero, pero si hay un Madrid Barça, obviamente en el clásico voy a muerte con el Madrid, pero en las competiciones internacionales me gusta que nuestros equipos lo hagan bien. Todos a una. Luques, grande. Un millón de gracias por ese premio, amigo. Muchas gracias por el ancla, de verdad. Gracias por el apoyo. Esos cinco besazos ahí tirando del muelle ese señor. Un merengue friendly. Sí, supongo que sí, MRM. Y quizá afecta el, el hecho de que... De que no sea muy futbolero últimamente, ¿no? De que el fútbol... Para mí haya pasado un segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Hay deportes que me interesan mucho, man. O sea, obviamente, a día de hoy me gustan más los esports. Pero luego, aparte, pues prefiero ver un partido de NFL, de NBA. Entiendo que quieras que gane tu partido, pero algunas veces los aficionados se pasan. Sí, no, obviamente, Underbull. Yo creo que pecamos en muchos casos de ser excesivamente fanáticos, ¿no? María dice, soy del Madrid y voy con el PSG y con el Atleti porque son inferiores a nosotros. El... Hostia. María esgultando ahí. El tenis te gusta muchísimo, Luis Champion. El tenis me gusta mucho. Es verdad que ahora lo, lo sigo mucho menos que antes, porque yo tuve una época en la que estaba completamente enfermo, Luis Champion. O sea, eh, 2006-2010, esos cuatro o cinco añitos ahí, eh, yo creo que el prime de Federer, Nadal, Djokovic, me lo fumaba absolutamente todo. O sea, pero, pero a nivel enfermizo, ¿eh? A nivel enfermizo, ¿eh? De verme torneos, no sé, re recuerdo de ver... Chennai, cosas en la India, eh, ATPs 250, cosas muy locas. Obviamente me veía pues, todos los torneos de preparación, por ejemplo, para Wimbledon, me veía Queens, me veía Halle, me veía, o sea, enfermito, enfermito, enfermito. El tenis me gusta mucho, ¿eh? El tenis me gusta mucho, la verdad. Y ahora, pues, pues ojalá poder disfrutar de una gran época con Alcaraz, ¿no? Que yo creo que sí. Está costando encontrar esa estabilidad en la élite, pero yo creo que es un pavo que nos va a dar muchas alegrías. El tenis me flipa, la verdad. Hace un pedazo de deporte. Yo juego fútbol americano, joder, Rolamocha, qué locura tú. Y me encanta, es una locura el tiempo que tengo que dedicarle en casa a estudiar jugada. Es que es la hostia, es que es, es que Rolamocha es que es así, tal cual, tío. Cosas que no se ven si solo es Forfan. Totalmente. O sea, la profundidad táctica es, es una locura, tío. Estoy, estoy de acuerdo, con la mocha, tío. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? pues me alegro un montón, tío. Es que. Qué envidia me das, sinceramente. Muchas gracias, por cierto, Álvaro Tyler Smith. ¡Qué grande eres, cabrón! Vamos, coña, por el segundo mapa leñe. Ojalá gane el PSG. ¡Hostia! Esto no esconde, Álvaro. ¡Grande, Álvaro! Muchas gracias por ese Prime, amigo. Gracias por todo el apoyo, de verdad. Y gracias, Picinero, también. Sí, señor. Con ese pedazo de tier 1, ese clota ahí. Apoyando el canal, qué grande sois, chavales. Luke, Álvaro, Picinero, muchas gracias, chicos, de verdad. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Oye, Pedro, ¿dormir la sabes? Sí, coño. Dormir, duermo bien. Este, Edu, duermo bien, tío. Duermo. A veces duermo bastante más de lo que debería, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Yo tengo la acreditación del caraz cuando iba a jugar la Davis en 2021. Uf. Y al final no la jugó. ¿Por, qué? ¿Por lesión o algo así? No, 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 no recuerdo, David, no recuerdo. Como diría Xenova, ya dormiré cuando me muera. ¡Eh! Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Yo lo digo siempre: si, si pudiera vivir sin dormir, lo haría, ¿eh? O sea, es verdad que dormir es placentero y tal, pero. Yo lo considero un poco pérdida de tiempo. Pero bueno, se, se, se duerme. Al final se tiene que dormir, ¿no? obviamente. Medidas fisiológicas. Estamos mal hechos. ¡Grande Kaiser! Gracias, que es eso. Un saludo, don Pedro. Muchas gracias, tío, por estar ahí. ¡Al pie del cañón! ¡Soltad del ancla! Esos dos fucking mesazos, Kaiser. Muchas gracias, tío. Factos, ese ya es mi superpoder. El mío también, Edu. Pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Es que... Efectivamente, es que es un tercio, tío. Ocho de las 24 horas del día te las pasas durmiendo y eso... Pff, está feo, ¿eh? Está feo. La cama para otras cosas, ¿no? Mi mejor colega... A ver. Mi mejor colega de Chuzoin, que es como mi hermano, es el encargado de las pistas del Open de Madrid. Uf, qué bueno. Qué bueno. Mola, mola un montón. Mola un montón. 33 años durmiendo. Bueno, Jürgen. Eso, para los privilegiados que viváis 100 años, ¿no? Yo, yo con, con 25 años durmiendo, me conformaría, la verdad. Pero sí, es una barbaridad. O sea, te paras a pensarlo y es que es una absoluta locura, ¿eh? Ah, cogí el COVID. Hostia, no me acordaba, David, tío. Joder, pues ya salen aquí, ¿eh? ¿Qué tipo de retraso tiene la gente que quiere que gane un equipo francés? Ya, la ya, bueno, Enigma, a ver. Al final es un poco por tema de fanatismo. O sea, es comprensible. Yo no, no consigo ese retraso. Cada uno, al final, tiene la opinión que tiene, ¿no? Entonces, las 10 horas de curro al día? Ya, eso también es verdad. Eso también es verdad, frisco. Peor es lo del curro. Es ¿eh? verdad que entre currar y dormir, lo de currar. Pero, yo qué sé, también hay gente. A mí, por ejemplo, es que mi trabajo me apasiona, ¿no? Pero yo entiendo que es verdad que curro así estándar, curro durillo, es jodido de cojones, este es jodido de cojones. ¿Qué? ¿Por qué se está parando esta vaina todo el rato, tío? Me está tiltando bastante. Bueno. Hemos entrado bien en la bomba de Al menos el primer objetivo cumplido. Hemos entrado sin recibir demasiado daño. De hecho, hemos hecho bastante más daño del que hemos recibido. Y hemos plantado la C4. Por ahora todo bien. Check, check, check. Ahora hay que pegar las balitas. Y ya se están cargando de ello. Hampus al suelo! Uf, qué bien, Scyther. Tremenda bala del británico. que Se quedan 9 puntos de vida. No sé si ha sido el propio Monpo o quién ha sido, pero había habido mochita y David que pega a otra. Mamma mía, ¿cómo está el Capi? Ahora que además de Faven, se revela el alemán, aguanta Adam. Una kill para él, otra para allá y la retaguardia la no tiene, Dodo. Mia, está todo. Mamma mía, ¿cómo estamos, Koi! ¡Coy pipas! ¡Tres de tres! No sé quiénes somos. No sé qué han hecho con nuestro equipo. Pero ahora mismo nuestras pipas son un escándalo. Buenas tardes, Lord Fingol. ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias Kassetti. Muchas gracias, G por ese pedazo de Prime. Gracias por ese ancla. Gracias por ese apoyo. Hace un montón de verdad, G Muchas, muchas gracias. Coy pipas. No conozco este Coy, pero te digo una cosa, Underbull, me gusta. O sea, no lo conozco, pero me gusta. ¿Qué está pasando? Ahora grabo las pipas. Yo no entiendo nada sin escal. No entiendo nada. No Me gusta que ganen pipas, es demasiado fácil. Javy, Javy. Vamos, vamos a calmarnos, que luego. Que luego pasan cosas, eh. Luego pasan cosas. Deja, deja, déjate que ganen pipas, eh. Ya hemos roto la maldición en el mapa anterior, ya. A partir de aquí. ¡Oye, bueno! Oye, pero es que estamos jugando muy bien, macho. Es que las antiecos. Fíjate cómo hemos detectado aquí el totem este. Que por cierto, me parece una barbaridad. Había cuatro pavos ahí, no entiendo, no entiendo nada, la verdad. Eh, pero es que luego En la ronda, por ejemplo El antieco de Ancien Entra David con la Mac 10, Ve que hay dos o tres tíos Calma Entramos en la otra bomba O sea ¿Estamos jugando? Pero a un nivel espectacular, eh Estamos jugando a un nivel espectacular, eh Pero 3 de 3 en pipas No sé yo, eh Demasiado ya, Julia A ver, tampoco nos acostumbremos ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno Doble kill de Mopoz Podría ser peor La torre y felpo pues, Básicamente, Shino, eh A pensar en el Decider dice <laughs> Dani, que no, que no Sí, sí, farmea, Estado, farmea Que tú con la Mac eres Dios Dale, dale, duro Dale, Renato ¡Uy! Pues las cinco kills Las cinco kills con MacTens Una para... No, dos Para Mopos tres para Estado Creo que ha sido Se reparten las tareas Mopolino y Renato Renato Y nuestro querido Alejandro Fernández Quejocano para poner el en de marcador, ahora comprar Bleed. Y nosotros que tenemos, pues, bastante dinerillo, ¿no? 5.000 tiene estado. Oh my god. Se ha gastado la pasta Mopolino en tener esa Kalashnikov. Que por cierto, llevamos tres sacas, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Estas las pegatas en oferta. ¡Bueno! Apertura de cajas hoy, ¿eh? Apertura de cápsulas. Nos compramos 100. Dios mío, qué locura. Cajas, cajas, dinero apuestas. ¡Qué locura! Counter Strike. Bueno, a ver, ¿eh? Que yo creo que jugamos muy bien. Decenden a Nubis, pero me gustaría que hiciéramos un buen terror, la verdad. Aparte que es que David está liderando muy bien. Estamos, pues eso, volviendo a los. Back, back to basics, ¿no? Que diría aquel. Vuelta a los básicos. Los clásicos básicos. Quería ir juntitos. Refrags. Buena info. Muy bien, muy bien. Solo 100 y No, solamente más, pero bueno. <laughs> Tampoco me quería calentar. ¡Pero bueno, Rachel! ¡Pero bueno! ¡Qué maravilla! Ojo, oh, o. Oh, oh, oh. Bueno, bueno, de lo que podía haber sido, solo una kill para Cypher, se firma, ¿eh? Porque ahí había pasado desapercibido en el humo el británico y nos, nos podía haber hecho una auténtica escabechina. china. Pero bueno, cinco para cuatro. Ventaja para Blidimo Por ir jugando en los humos. Como no puede ser otra manera. Así si se puede colar. Si tiene un buen timing. Tampoco van a salir a buscar información, los chicos de Bleed. Yo creo, aunque están dominando con tres jugadores la zona de medio. Bastante atípico esto en Anubis, la verdad. Pero les puede salir bien. Le polino. No puede con Faven. Buen refrag de Adamsito. Aunque el mono le acaba perjudicando. Dropea, ¡qué locura! Cerca al suelo. ¡Ojo, que es un 3 para 3. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo. Vamos a entrar en B. Y la puñalada de Hampus puede ser criminal, ¿eh? A ver, el señor Pauser. Yo creo que la lea el sueco, ¿eh? Yo creo que ronda para. Yo creo que ronda para Bleed. A ver si la mufo con un poco de suerte, pero no, no creo, ¿eh? No creo porque todavía no hemos plantado. A ver, a ver, a ver, a ver. No ha visto a Jazz, lo cual es buena noticia. Puede pillar a David. No, una, dos, nada. Eh, la ronda era de Hampus. Más que evidente. A ver qué puede rascar Adam. Por lo menos quitar un arma. Bueno, pues mira, eso es exactamente lo que ha hecho sido. Buena ronda del Rubarico. Triple kill para él. Pero en cualquier caso, ya empezaba mal con el movimiento de Cypher y viendo lo que había hecho Hampus. Pues era más que evidente que iba a ser ronda de Blitz. 2-1. Vamos a ver, tenemos dinero más que de sobra para comprar en la siguiente. Bueno, más que de Sora. Mopoz no. Pero el resto sí. De hecho, ha estado. Yo creo que puede prescindir de la, de la VP y tirarle una casta a Mopod, ¿no? Pues no, oiga a a por la VP. Ok. ¿Y Mopoz con qué juega? ¿Con una O Hostia, esto es un poco loco, ¿eh? Yo entiendo que la VP en Anubis es buena, es importante. Que incluso el lado Terra te permite abrir cientos ángulos y hacer auténticas virguerías. Pero yo a Mopolino le da una eh, la verdad. Bueno, a ver, no pasa nada. Supongo que habrá sido una idea del propio Mopo. Le habrá dicho, no, no, Renato, tú tranquilo, tú haz tu movida. Ok, perfecto. Pues con una Tech9 va a jugar Mopolino. ahí un poquito de utilidad. Y a ver qué podemos rascar. Es importante que no esta, porque romperíamos la economía de Blade, eh. Les tocaría, yo creo que hacer una fuerza en la siguiente o en el. Como mínimo una eco. Bien, David, Hood, David, joder. ¿no? Se queda muy tocado nuestro hijo sí, pero la ronda ya en un 5 para 4. Minuto y medio por delante. Calma, paradiña. Reconstruimos. Empezamos de cero. Cuidado con Cypher, eh, que está bastante juguetón aquí en la zona de medio. De hecho, mira, Mopolino, que ya lo intuí, y empieza a disparar con la Tech9. Vale, vale, vale. Pues ya ha revelado el británico, por lo menos. Algo es algo. Algo de info hemos sacado. 20 que bien te queda el verificado, ¿no? Grande, grande, muchas gracias. La verdad es que hace ilusión, hace ilusión, ¿eh? Hace ilusión ya. Bueno, vamos a ver. un mito medio. El timing bueno por parte de Cypher. Bueno, de momento seguimos siendo cinco. Peña un poquito pasada, por fortuna. Aunque Mopoz se dio bastante castigo ahí. Ostras, qué lectura de blind, ¿no? ¿Han metido los cuatro pavos y nada? The fuck? Oh, pues esto, esto no lo vamos a identificar, ¿eh? Esto es una estampada de manual, tú. Va a haber que dar balas, chavales. Toca dar balas, ¿eh? Toca dar balas porque info no tenemos, ¿eh? Toca dar balas porque info no tenemos. Cuando veamos a Rachel con un Clefire y con canto, sabemos que ya el CS la dejó <laughs> ¿Cómo se pasó, Rachel, en Londres, con los Pokémon tú? ¡Qué locura! A ver, Zerk. Ya ha visto a Mopoz. Creo que Mopoz también la ha visto a él. Pero cuidado, Bladan, eh, porque está súper baiteado. La valía del serbio. La valía del Serbio. Una, dos. Bueno, realmente son de Feyven y de Zerk. 14 segunditos. Quedan estado de ya hasta Esto es incanable. A ver, David. No, ¿qué va? Nos vamos. Estado, de ya te he dicho, Estado y David. Quería decir. Bueno, pues rondita para Bleed y no tenemos dinero. Mm -mm. Mal asunto. Cuidado. Uy, uh, uy, uh, uh, uh. ah, ¡Juguetones! ¡Servio! Quería buscar a Renato. Por suerte, para nuestros intereses, Estado de ha podido guardar la OVP, ¿eh? pero ya digo, mm, se nos queda una economía un poquito trabada, eh. De hecho, no sé. Igual hay que forzar para equilibrar el tema porque David y Estado no tienen. Uf, aquí es que hagas lo que hagas. Mal asunto, ¿no? ¿eh? A que hagas lo que hagas, mal asunto, eh. Bueno. Eso me recuerda que tengo que ver el, el, el video log de Alex. Yo también, los Spirit, yo también lo tenía por ahí marcado en Twitter y al final creo que lo he dejado pasar, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, porque ya digo, no sé qué opción es buena. A mí me gusta la de forzar, la verdad, me gusta la de forzar. Porque considero que a poquito que tengan impacto David y Estado todavía se pelea la ronda. Y porque ellos, bueno, han hecho ahora un poquito de banco, pero tampoco demasiado, ¿eh? A excepción de, de Bladan, que sé sí que tiene esos 1750 dólares, el resto están pelados. Así que seguimos en, en disposición de anotar una ronda que pueda valer doble. ¿eh? ¿Dónde pone los cables de Seifer? Pues en medio, parece, Pepe. Pues está bastante cómodo en notas. Está el británico jugando con mucha confianza en la parte central del mapa. De hecho, yo creo que podríamos ir a buscarle las castañas un poquito ahí. Las cosquillas, más bien. Las castañas. Las tenemos que sacar nosotros en este anubis. En el que habíamos empezado muy bien, pero bueno, poquito a poco nos estamos desdibujando. Cosa que, por otro lado, pues también es esperable, porque ya sabemos que. anubis, pues. pasa por ser de nuestros peores mapas, eh. Venimos con esa rachita de dos victorias consecutivas en él, pero ya de Contra equipos un poco menores. Así, cuidado, la explotada en B. ¡Que puede sorprender! ¡Campus! Pues esto no es habitual, ¿eh? Y se celebra, vaya que si sí se celebra. La wifeada del sueco, la pipeada de Just y la ronda que, que ya es nuestra. Mm, A guardar, ¿Sí? Oye, qué maravilla. Bueno, pues, 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 pues fantástica, forzada. Forzistarco, y amigos? Es verdad que guardábamos un par de armas, pero al final las kills se las han cobrado. La Magten de Adams y la Techna de Just. Vamos, sobraos, ¿eh? Cuando queremos, macho, jo, lo que jugamos. David que ya ha visto a Bladam, creo Y como sabe que él se había visto Pues ha dicho, bueno, no nos calentemos Que tampoco nos sobra el dinero Bien, David, un poquito de calma Un poquito de mente fría Un poquito de cautela Y a guardar cinco armas Entiendo a ver Adam No sé dónde está Adam está muerto? No, joder, ¿cómo controlar el daño, macho? Yo no me hubiera puesto ahí ni loco Yo me iré de la playa Pero vamos, a nadar con los tiburones si, si hiciera falta No me quedo yo ahí A que me mate la C4 Buah, qué bien Bien, Adam, siento. Bueno algo, algo ha jugado contra este chaval Michosu, muchas gracias por ese prime amigo, qué grande. Muchas gracias por la anclota, muchas gracias por el apoyo, sí señor. ¿Qué tal está hacer? Sigue siendo un bicho como en 2019, qué va, nada que ver, Jorgete, por desgracia. El bueno de Betelín no es ni la sombra de lo que era. Y digo por desgracia porque bueno, ya sabes que a mí es un jugador que siempre me ha encantado, ¿no? Pero obviamente ahora mismo está muy muy lejos del nivel que mostró Energy, o en Energy When Evil Games. Y sí, se agradece sobre todo cuando se enfrentan con Koi. Yo la verdad que le deseo lo mejor, ¿eh? es un jugador, insisto, al que le tengo muchísimo aprecio. Y ojalá que recupere, no sé si su prime, pero un buen momento de forma. Bueno, hemos ido a buscar a Cypher por fin a la zona de medio. Ahí aparece el, precisamente damos del Bulldozer, el búlgaro. Consigue el kill de Davis, pero el refraje es inmediato. Doble de Mopolino. Que ha entrado fuerte esta ronda número 6. Una ronda importantísima. ¡Qué pena! Pero no podemos pues, con Bladan. Se hace fuerte el servidor. 3 para 3. Pareja numérica, un minuto 25. Y metiendo presionada en la bomba de esto puede ser muy bueno. Porque creo que está colando, eh. Creo que está colando. A ver, no termina de derrotar Hampus. No termina de derrotar el señor Pauser. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Porque puede hacerse fuerte aquí el sueco. Y es clave para el devenir de la ronda. ¿Lo vamos a buscar? A ver, Just. Si te abres un pelín más, yo creo que lo acabas viendo. No, no lo vamos a ver de momento. Ay, cuidado, cuidado con Famer, eh. El timing es clave. El timing es clave. Ya es que se cuela. Por favor, dime que lo pillas. ¡Qué grande! ¡Bien, Just! Vamos a identificar a Hampus. Pues no lo no sé. Le cae mono, le cae todo. Se abre, acaba con esta dado. Cuidado, 40 segundos. Es que viene el refrag, pero se ha metido el humo. La pillita, bueno, la kill de Adam es clave también. Sabemos dónde es Hampus. Es un dos para uno. Queda tiempo, queda tiempo. Calma, calma, calma. Pues no, ni calma ni leches. Spray de acá el humo y Hampus al suelo. Perdón, Thiago, perdón. Haga usted lo que a usted le dé la gana, caballero. ¡Qué maravilla! 4-2. Y creo que Blit no tiene pasta, chavales. Corregidme si me equivoco, pero yo ahí veo 2.000. Veo eco, eh. Veo eco y posible 5-2. Veo eco y posible 5-2. Que no nos la líen, también hay que decirlo. A ver que obviamente va a guardar para ese AVP. Así que ni siquiera se han comprado las típicas Diggles o 5-7s. Ah, ni una pitucita. inversión. Mínima. Una flash creo que tiene Bladan. Y... ¿Van bueno, a stackear la bomba de A? ¿Otra de solo en B? Vamos a ver si somos capaces de identificarlo. ¡Muchas gracias, Pirate! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Toma, guapetón! ¡Qué grande eres, pirate, tío! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Vaya fenómeno, tío! ¡Vaya fenómeno! ¡Gracias por esa clota! ¡Gracias por el apoyo, amigo! ¡Mira, Damsito! ¡Uy, qué maravilla! Pff. ¿Se puede gestionar mejor el cargador? Es complicado, eh. Tres kills y le quedan todavía ocho balitas. Facilito, control de spray maravilla, cuidado Bladan, eh. Ha sorprendido a David, Mopo. sí. Check, check, check. La kill de Hampus y Bladan. Le tiro un molo delante, tiene estado metiendo presión con la utilidad, se queda a dos puntos de vida. Bueno, es este, joder. Vale, pues Renato que no quiere líos dice, "El AK? pues te quedas sin chavalote. El AK se viene con papá." Hala, a guardar, crack. <laughs> Me gusta cuando estamos en los detalles, la verdad. Me gusta cuando estamos en los detalles, la verdad. Pues cositas de Moistarcoy, la verdad. Cositas de Moistar hmm. Vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! Aparece María y Matuja para el 5-2, eh. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Bien, Ratito. Pues al final, 300 dólares más para Renato, que se lo ha ganado. Se lo ha ganado, tirándola acá afuera, con la piñita, con sus cosas. 5-2, volverá a comprar Bleed. Y yo no sé si hasta qué punto debería pedir pausa a esta gente, ¿no? ¡Casad! ¿No eras tú tan buen coach? ¿No era Hux un saco? ¿No eras tú el que iba a iluminar el camino del CS del sudeste asiático y no sé qué? Bueno. Ya, Ramoncín, es verdad que la mufa, la mufa siempre puede aparecer, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, bueno. De momento no pide pausa Bleed. Confía Confía pues, en el playbook. A ver, también es cierto que al final estás de la 12T en un mapaterro, pero es que Movistarco y sigue con el recital. La flash de Estado, que era magia. Y la continuación de David en movimiento y con un spray perfecto para poner el 5 para 4. Otra ventajita numérica para los nuestros. Hay que aprovecharla. Esto puede ser casi, casi el 7-2. Obviamente es un 5 para 4, queda mucha ronda por delante. Queda mucho tiempo, quedan muchos rivales. Y no sé hasta qué punto Bleed está empezando ya a pensar en guardar. Fíjate, van tres para medio. Que si sí, que si no, que si nos juntamos. ¿David lo ha visto? David está viéndolo, ¿no? O sea, ese, ese pixel para qué, si no para buscar información. No bueno, entiendo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se ve la info, quizás sí. El Lime aquí lo ha acompañado. Y eso que David. Estaba haciendo una gran serie. Vamos a ver, Adam, si permite que cruce o no. no. Gana el primer duelo. Que viene Adamcito, que viene el Romanico. La ventaja en América vuelve a ser de Way y Que ya ha efectuado el plante la bomba de B. Vamos a ver si aguantamos ahí la defensa. De esta C4. Faben que busca. Adam, que sigue ganando muchísimo tiempo. El, el germano. Detrás del rumano. Consigue ganar el duelo. 3 para 3. Cuidado, Mopos. Está muerto. Ahí además tenía la ventaja. Holdeando el ángulo, el tema de la sombra. Bladan, que acaba con Mopos, pero no va a ir el retake. ¡No va a ir el retake lead! Simplemente quiere que la ronda nos haga cara. Porque no tienen kit y no pueden ya con las trugas. Estado de Jazz, que solo con sobrevivir gana la ronda. Es la sexta de Movistar Koi. Y Blitz que va a tener pues que rascarse un poquito el bolsillo para poder comprar ¿Y la siguiente. ¿Guardan tres armas? Sí. Pero Hampus y Cypher. Bueno, supongo que Vladan y Five podrán dropear. 6-2. Buen terro por ahora. Como mínimo nos garantizamos el del empate al cambio de bando, el empate al descanso. Lo cual para nosotros creo que ya es un buen resultado tratándose de Anubis, que no es nuestro pick y que pasa por ser uno de nuestros peores mapas, sinceramente, con permiso de overpass. A ver qué propone Bleed Yo pensaba que iban a pedir boss en la ronda anterior. No la han pedido, así que dicen ult. Ganar una ronda sin matar a nadie me representa. Pero si sí, hayan matado un par, ¿no? Una kill de Adam por lo menos, ¿no? Pero bueno, a mí sí me dan todas las rondas sin matar a nadie. Y lo firmo, Nur, sin duda. Bien, bien estado. Lo comentábamos antes: que la VP del lado Terra la Nubis puede tener sus momentos. ¿A qué ha aparecido el señor González? Para poner 5 para 4. Una ventaja numérica que poco nos dura. Porque en el duelo de IGL se impone Bowser, se impone el Sueco, cae David G. Bueno, estaba buscando por ahí un poquito de información, metiendo un poquito de presión en la bomba de B. Y cuidado porque nos metemos en la boca del lobo. Aquí hay dos jugadores de Bleed ya esperando y un tercero que llega por medio. A ver si aguantan. dan, cae a manos de Justin. Incluso ciego. Pero bueno, Just, por favor, qué locura. Quiere buscar otra tapita. Busca el duelo, pero Cypher consigue la doble. Acaba con Justin y con Am. Mopoz que acaba con Faven. Sabemos que está todavía a Cypher. Está Dodo, que prácticamente se suicida. Bueno, bueno, me sirve. Mopolino, uno para uno. Sabemos que Hampus estaba en B porque ha matado a David. De ver la lectura que hace Mopolino. Al hemos quitado cuatro armas. Algo es algo. Cuidado la altura de Mopoz. ¡Buena Y el también! ¡Escandaloso Mopoz! 1v2 Clutch, como bien nos indica el Hood. Era uno para dos. Es cierto que el primero estaba baiteado, era Cypher tras eliminar hasta este todo, Pero uno para uno. Había que leer la ronda. Y en eso Mopoz no tiene rival. Second to none. 7-2. Continúa el idilio de Moistarco y con este mapa de Anubis. Y a seguir sumando. Ventaja, como mínimo de dos ronditas el descanso y a ver hasta dónde podemos llegar. Uy, ¡Qué maravilla, Mopolino! Lo que juegas, por favor. 10 kills para A, 9 para Mopo. Los tuvas jugando bastante bien. Y aquí David, sufriendo un poquito más que Nancin, porque Nancin estuvo pletórico. Pero igualmente sigo diciendo que el lado cerro al final, lo importante del Igel es que esté fino en cuanto al aspecto táctico y estratégico, y en ese sentido lo está. Buen refrag de Adams, de nuevo, los básicos. Esto es fundamental para Moistar hoy... Que siempre que muere un compañero la entrada. Y mira que parecía que Mopu ha bastante solo a la aventura. Parecía que lo de Pusias ese 1. No salía bien. No ha terminado de salir del todo porque cerca ganó el duelo. Pero ha estado muy rápido que además no ha perdido demasiada HP en el proceso. Solo 20 puntitos de vida. Y el 4 para 4. Con mucho tiempo por delante. Tres jugadores de Bleed de la bomba de B. En ese sentido. Uy, bien. Bien Cypher ahora. Es decir, en ese sentido está muy bien bleed. ¿eh? Los stacks y las rotaciones y demás están, están acertando casi todas. Pero luego, nosotros, por lo que sea. Bueno, estamos imponiendo en los duelos y estamos sacando bastantes ronditas. Aún así, esta va a ser complicada, ¿eh? El objetivo quizá quitar alguna arma más. Parece difícil. Se queda solo David. Tiene la C4. Pero yo estaba pensando, estaba mirando la VP de Estado y ha dicho, yo creo que igual esta ronda... Claudicamos, guardamos la VP y aquí paz y después Gloria, ¿no? Tenemos mucho dinero. Eso está bastante bien, obviamente. Quedan dos ronditas y bueno. Por lo menos plantar. Espero que no nos quedemos en 7, ¿eh? Porque creo que es una buena primera mitad, pero a mí personalmente me sabría poco. ¿Dejamos de pensar ya en guardar el WP, No, sí, lo, lo tenemos claro. Además, David con el trasto se defiende bastante bien. La que le están comiendo bastante terreno ya. Tampoco tiene mucho dinero Blitz como para ir a por armas, ¿eh? Creo que se pueden llegar a calentar. Ojalá que David quite una armita. Dime que la pegas, David. Dime que se la pegas al, al serbio. A ver, a ver, a ver, por favor. Sí, sí, es importante, ¿eh? Uh -huh. Le baitean, le baitean bien... Oh, era complicada. Era complicada. Le van a comer por dos ángulos. David que pega una, pero el es inmediato. Bueno, una armita que quitamos, ni tan mal. Buenas tardes, grande Adrián. Gracias por ese Prime, amigo. Gracias por esos dos mesazos apoyando el canal. Y gracias también, Spoon. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por el apoyo. Grandes, putos amos. Y de Tosis. No te encajamos voz en Nip. Tosis, por favor, eh. El roster de Moistarco hoy no se toca. No se toca. Por favor, eh. Por favor. Hostia, Kini ya confía en que hemos roto la maldición. Bien. Bien, Kini Guerrero. Sí. Si Kini confía, yo también. Qué bonito sería meter esta ronda, ¿eh? La 11, la verdad. Un poquito de ronda 11. Por aquello de que tampoco nos sobra el dinero. Por aquello de que podríamos llegar a fastidiarle la economía al rival. David ha muerto fuera de tiempo después de quitar un arma y eso obviamente va a hacer que... El Astigitano juegue con una Tech9. Bueno, al lucky. Pero aún así, insisto, si metemos esta rondita... Es que 7 está bien, pero yo siempre que veo un terror de Moistarcoy quiero más. Soy exigente, soy un poquito incluso avaricioso a veces. Pero es que sé que luego llegan los problemas y... y a pesar de que los últimos Anubis de Moistarcoy han tenido muy buenos lados CT, sigo pensando que este mapa es muy terror y que creo que defender es complicado, la verdad. Una pregunta, ¿cómo acabó el primer mapa? Me fui. Pues Gaming Cat, la verdad que ha sido un espectáculo. 13-4. Fue un auténtico paseo, eh. Jugando a nivel espectacular, ¿eh? Muy buenas, Black Six. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¡Ven, Vindo! Black A ver, Mopoz. Mopoz está jugando casi todo el rato ahí en la zona de canal. Intentando buscar ganar ventaja ahí en la zona de, de eléctrico, de conector. Una zona que se le da bastante bien a Mopolino, la verdad. Sí, sí, Nachito, hemos metido pipas, pero no solo hemos metido pipas, es que hemos metido 3 de 3, ¿eh? ¿Solo perdido contra Sampi? La verdad, creo que pocos lo vieron venir eso, a Kazuki. Yo, desde luego, a mí una sorpresa, pero bueno. A ver, Sampi también tiene buenos jugadores. Aunque hay gente que le está casi acusando de haber hecho cosas raras, ¿eh? Pero bueno. Casi, casi también. Buena utilidad, vamos avanzando metros poco a poco. Faven que wipea bastante y Mopos no perdona. La primera de Mopolino quiere buscar una segunda. No puede con Hampus, hace fuerte el sueco. A ver si podemos encontrar. Al menos sacamos el plant. Se protegía, se resguardecía como, bien, como una gente podía. Hampus, que acaba saliendo como una salación. madre mía, ¿cómo se acaba doble? Vaya locura de Hampus. Aún así, ahora ha estado grabada con Bladan. Es un 2 para 3. Todavía ganable con Hampus muy tocado. Ha estado que quiere jugar un poquito más agresivo. Buscar un poquito de información, vamos a ver. Lumos esto es una locura, puede salir bien. Vamos a ver, David, que más o menos tiene cruces. con uno, no puede con Cypher. Se quema, se quema, se quema. Va a ser la cuarta de Bleed. Pero al menos hemos plantado. No vamos a tener un full buy, pero algo podremos forzar, algo podremos rascar para ser mínimamente competitivos en la siguiente. Última ronda de la primera mitad. No tenemos mucha pasta. Va a ser complicado que llegue la octava, pero un Forcistarco, y ahora mismo la verdad que entraría como agua de mayo, eh dice: Nos remontan. Bueno, Chad, tampoco sería ningún drama. Primero, porque es su pick. Y segundo, porque, bueno, al final. Que tampoco es que nuestro sea una locura, ¿eh? Pero vamos, que yo, antes de que empezara el mapa, te firmaba a 7 de terror. Eso sí que te lo puedo garantizar. Es verdad que tal y como estaba la película y con lo bien que estábamos jugando, quizás sepa poco. Puede ser. No te lo discuto. Pero antes de que empezara el mapa, yo te firmaba a 7. También te digo que si metemos la forzada. Tema psicológico, tema anímico... Po, sería un varapalo para ellos, yo creo. ¿eh? El 8-4 y... Nah. Habrá que ver cómo estamos en las pipas. Y ya, ya digo, creo que tenemos un buen CT Anubis para lo que es Anubis. Pero... De eso no vamos a vivir. Hay que ganar rondas y ya está. Otra vez Cypher haciendo sus movidas en medio. Oh, bastante cómodo aquí en general. Había un par de rondas en las que... No podría leer la cartilla, pero... Pero insisto, en líneas generales a hachas de boba y espérate ahora, eh. Yo creo que no, no, no nos lo esperamos aquí, ¿no? ¡Oh, sí. ¿Qué ha hecho Cypher? Hostia, tíos. Eh, ¿Nos acaba de a la media ronda el notas este? A ver, media ronda, cuidado, eh. Pero bueno, es que es un. Ahora mismo es un 4 para 1 en bomba de A. ¡Bladan con uno. ¡Buen Davidito ¡Claro que sí! Nos pues esperamos el de main. Llega tarde, de todas formas. La vez que trinca la M4. Dos jugadores rotando ya por la zona de playa. El molo es bueno. Le ralentiza bastante a ese duelo la clave. Lo va a ganar Faben para poner tres parados en favor de los chicos de Bleed. David jugando desde Heaven. Cuidado con David. Puede sorprender. No ha estado rápido el Búlgaro. Lo doma, Ya está Faben con la Tech 9 Pero es que está a 14 puntos de vida. Es prácticamente imposible. Le va a caer además un humo en la cara. Y el duelo lo va a ganar. De hecho, ni siquiera Zerk. Va a ser la piña de Hampus. La que le dé la cuarta, perdón, quinta ronda. A los chicos de blind 7-5, más dos para Koi. Ya si aparecen las pipas, pero de momento... Complicado. Hizo mis clics, dice Null Yo no he entendido lo que ha pasado ahí, la verdad. No sé qué ha ocurrido. Pero el fallo de... El fallo de Cypher le ha podido costar muy caro a su equipo, eh. Le ha podido costar muy caro a su equipo, la verdad. Bueno. Nip, dice Pulpafeira, Nip. ¿Cómo que Nip? Pulpafeira. ¿Cómo que Nip? Ah, está en otra liga. Eh, sí, pues sí, en esta nivel espectacular, la verdad. No y Adam ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Llevamos 3-3 en pipas. Es obvio que esta ronda es imposible ganarla. La 4-4 de -4, tampoco nos podemos flipar, ¿no? Hay que ser humildes, chavales. 7-7 y a partir de ahí jugamos. Y ojalá que salga la mejor versión de Moistar en el CT de Anubis. Que muchas veces ha sido prácticamente un, un muro, ¿no? Cambio de arma y no creo que fuese a. Probar... Ah, bueno. Ya, o sea, obviamente es que no tenía sentido cambiar de arma ahí, Nulf. O sea, que sí. Supongo que ahora ha sido mis click, pero. Pero, ¿para qué tocas, no? ¿Para qué top? ¿Para qué tocas? Las cosas de no tocar. Si no, dice, esta ronda se pierde, hay que dejar jugar al rival. Claro, 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 claro. Esa, esa es. Joder, Mopo. Madre mía, lo que ha ganado Mopo de, de, de mapa, de espacio. Qué locura. Bueno, Seifer que pipea. Acaba con Jazz que encima se queda con las veretas. Esto es una muy mala noticia, desde luego. Porque Justino normalmente se suele hacer fuerte con las veretas en esta bomba. Nada, era evidente que esta no se podía notar. Era evidente que esta estaba prohibida. Se han colado ya en A, consiguen plantar y nosotros, pues no sé si pensando en guardar o qué estamos haciendo, porque tenemos un par de Keblars. Vamos a buscar el Forcistar. Loco, eh. Chavales, Hampus no es que va un Fractor. Sí que se da un aire, ¿no, Manguetti? A Crespo. ¿Eh? Oh. <risa> <risa> ¡Hola! Hay unas veretas ahí, mo! Pues, pues las quieres. igual no te interesan, ¿no? GG se intentó, la verdad, Álvaro, sí. Hemos hecho como hemos podido, ¿no? Que ponía por el chat, un poquito off topic, decían. Un poco off topic, pero me ha hecho gracia ver que los oficinados del Barça han tirado piedras al bus a la llegada pensando que era el del PSG. Hostia, ¿qué dice Rex? Madre mía, estamos como, estamos como las chotas, eh. Estamos como las chotas. ¿Vos podés cambiar la kit de la P2000? Pues no me he fijado, Spoon. La verdad, no me he fijado. Forcistar porque hay 4 y 4. Hombre, Kini, obviamente es que tampoco. O sea, una cosa es que hayamos roto maldición, otra cosa es que nos vayamos a calentar ahora y de repente vayamos a ganar toda la ronda de pistolas. No, estaría feo, eh. No, porque al final, primero, mmm, perdemos la esencia. Y segundo, mmm, por el espectáculo, ¿no? Por el espectáculo. Se cobra por rondas. Hacer cositas que, bueno, no, no deben cambiar tampoco, de ¿eh? Dice Nosfer, ¿por qué sigue siendo más difícil darle a alguien por la espalda en la cara? Ya, yo tampoco lo entiendo, Nosfer. No lo he entendido nunca ni creo que lo entienda jamás. Bueno, 3-4, nunca he visto, ¿no? No, desde luego, Luis Champion. O sea, 3 de 4 me parece, vamos. <laughs> Tiene una aire a fractura cuantía. Joder, es verdad. Es increíble. ¿Vola Master Watt y remontada? Pues sí, le he siempre. hemos sufriendo un poquito, ¿no? ¿Cómo es el game? ¿Se gana Easy? Hombre, Easy no creo, Flack. Pero están jugando muy bien, ¿eh? O sea, en Ancien han dado un auténtico recital. Y en Anubis se ha peleado muy bien la primera parte. Que pasa es que nos estábamos como 7-2, 7-3, algo así. Y al final, pues no hemos podido rascar ninguna de las dos tres últimas rondas. Porque haber metido 8-9 hubiera sido una locura, ¿no? Pero bueno. Está bien, al menos es un mapa que no se nos da bien y lo estamos peleando y bueno, a ver ahora la forzada, eh. Porque la verdad es que me molaría notar, si no lo hacemos va a ser un 7-8 y a partir de ahí ya complicado. Bueno, nice try David, igual la hay que retroceder, ¿no? Bueno, o también te puedes quedar y ganar, el duelo porque eres buenísimo, cabrón. No le da, no le da la fama, sí, sí, dásela, 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 dásela. No, no, no. Está, está o sea, no, no tiene mucho sentido que esté dando David a 32. Ah, bueno, claro, sí, no, sí tiene sentido, sí, claro. Sí, sí tiene sentido, sí. Si sí. reagreamos medio, agresiva 2.0 y así trinca Adams un Y mientras tanto, Bobo con sus movidas. Sus movidas, véase, matar a Cypher. Joder, Bladán. Diego también, cabrón. Bueno, 4 para 3. Seguimos teniendo su primera numérica. Y tenemos ese AK. Saca la Snikov que ha recuperado aunque que va a ir por la retaguardia. Cuidado porque va a ganar todo el lobby de B. Y esta, 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 kill puede ser clave. ¿Ha visto hacer? Sí, bueno, si no ha visto salir otro Así que me sirve. Está todo con la Z mientras tanto, montándose la película. Blanc, que acaba con David, cuidado el tiempo. 16, 15, 14, 13, ¿qué está pasando? 12, 11, aquí no planta nadie. Blandan, que ahora sí pasa a plantar. Se activa Adam. Una y dos para el rumanico. Todo empezaba con ese doble posicionamiento. Con ese push por medio de David y Adams. Los Ex Siberian Family. Consiguen hacerse con el control de medio. La Kalashnikova acaba en manos del Rumanico y aparece. Sí, sí, sí. Forzi Starkoy. Una con la MP9 de Mopoz, Otra con la ZZ de Stadodo. Y cerrando la ronda, la doble amosito 8-6. Y ahora los que fuerzan son Bleed. Así lo que pase, chavales. Y queda mucho mapa. Y es probable que perdamos la Nubis. Estamos jugando muy bien. Las ¿eh? Cosas como son. Estamos jugando muy bien a Counter-Strike. ¿eh? O sea, Orgulloso un día más de este equipo, chavales. Orgulloso un día más de este equipo. Y aprovecho para agradecer a Rex. Ese pedazo de Prime. Es Anclota, sí, señor. Muchas, muchas gracias, amigo Rex. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Viene con la info de lo de, la, de, lo de las piedras del Barça. Se tira el anclota. Full, full pack. Full, full combo. ¡Grande, Rex! A ver, Auncito, tienes tarea, compadre. Cuidado, eh. Cuidado que aquí las pipas comen, eh. Cuidado que aquí las pipas comen bien, bien gestionado. ¡Guau, guau, 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 guau! qué pena! El spray parecía bueno, ha hecho bastante daño. No obstante, no. No la liemos, por favor, chicos. No la liemos. Vale, vale, vale. Calma, 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 calma. Tres para tres y gente tocada. No la liemos, por favor. No, no la liemos, cabrones. No la liemos, tíos. No hay nadie, nada. La rotación de estado por playa. Buah, llega tardísimo, tú. Llega tardísimo. no que todavía no se ha movido de B. Cuidado, eh. Cuidado que esta ronda se ha puesto muy chunga, eh. Cuidado que esta ronda no mola nada. Blazan, no le vamos a chequear en la vida ahí, ¿no? ¡Gracias, Hampus! ¡Gracias! ¡Hostia, qué info nos acaba de dar ese, ese arma dropeada, tú! ¡Qué locura! Por favor, Mopolín, llega con un incendiario o algo, tío. Sacadle de ahí como sea. Nah, no podemos. Bueno. ¡Ay! No hay refrag tampoco. No, sin tocar la C4 Y además está Hampus encima de la bomba na. No, no sale esta, eh, chicos Madre mía, que le iba a y no se espera aquí a Hampus Ojo na. Fácil, se le veía la patita a Mopolino El humo no era del todo bueno Ronda para bleed Que nos mete la forzada, nos va a tocar Forzada de nuevo oh, No hemos jugado muy bien esta ronda, eh, la verdad No hemos jugado muy bien esta ronda Creo que Adam se ha calentado un poco en medio, tampoco tenía ningún apoyo directo, cuando ha llegado creo que ha sido Just, se ha comido una bala tremenda. Pero ha pegado un par de balas también interesantes, Bleed. ¿eh? que esto es lo de siempre, que el rival también juega. Yo creo que no hemos hecho nuestra mejor ronda, eso es evidente. Pero creo que... Creo que... Que ellos también han pegado un par de balas muy interesantes. Y qué pena, ¿eh? Porque en el momento en el que Bladan coge esa Galilea y quiere tirar a Hampus... Estado 2 sabía dónde estaba hablando pero claro, Estado 2 estaba muy tocado, no podía abrirse, no teníamos utilidad para sacarle esa posi. Y... Difícil, era difícil, ¿no? Bueno. La típica, dice Shino. Perder pipas, meter forzada y perder el anti-eco, Dios mío. <laughs> Dios mío. Jodido cuanto Fracture. Está jugando bien, sí, sí. Está siendo el mejor de Blade Hampus, la verdad. Cosa que tampoco me sorprende. Es un jugadorazo. Los es que la hayáis visto en la época de Ninja sin pijamas como IGL, la verdad que... Bueno, intentaba la agresiva David, no ha salido del todo bien. Cypher acaba con nuestro IGL, pero por lo menos Adamcito se impone. El duelo con Bladan. ¿Hay, no hay refrag, por Dios, ¿qué está pasando? Es que además no le hemos hecho prácticamente nada de ¿eh? daño a Cypher, qué locura. Y ahora tampoco. Pero bueno, pero bueno. Bueno, vale, gracias, Mopos. Hostia, con la CZ, tío, qué locura. Tres para tres, Mopos muy tocado. Un mito por parte de Estado. La flash, la locura, no. Bueno, bueno, espérate. La locura no, o sí. O oh, sí, eso sí, está Just a 2 de vida y Mopoz a 14. Esto es buena, ¿no? Esto no se puede ganar bajo ningún concepto. Además, saben que está Mopoz. Saben que es Mopoz que está en el humo. Nicotiza. Nicotiza. Hampus, que es muy listo. Le va a buscar y le encuentra. Dos para uno. Solo que ahí ya está muy tocado. Además, saben que ya este es el jugador de la bomba de A. Aquí poco o nada que rascar. Va a ser el empate. A 8 el marcador. Y aprovecho para agradecer a Benjador Grande. Muchas gracias, Benja, por ese prime, amigo. Por ese anclota. Gracias por el apoyo, macho. 8-8, ¿eh? ¿Se puede ganar? Sí. Se pudo ganar, Jorge. De hecho, se pudo ganar. Lo que pasa es que, joder, nos ha costado matar a Cypher ahí en canal. Una barbaridad, ¿eh? Ha tenido que llegar Mopoz con la checa. Se ha quedado Mopoz a 14. Luego, aún así, Mopoz saca una segunda kill gracias al caos que genera estado en punto. Ahí se sacrifica Renato por, por, por el compi. Muy bien, Renato. Que luego se le criticarán los números, pero ahí Mopoz saca una segunda kill gracias a él, ¿no? Cypher es muy bueno, sí lo es, Black. sí lo es. A mí, al menos en, en su época en Into the Bridge, me parecía un, un jugador muy aprovechable, sinceramente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Toca hacer eco, indiscutiblemente. Están todos los jugadores en torno a 2000, así que esto es una eco de manual. En la que Jazz, pues, será el único jugador que. que tenga opciones de disputar la ronda, ¿no? Con, ese, con esa Galil que guardaba la ronda anterior. Lo más normal del mundo es que fueran 8-9. He metido no, tan solo una ronda de, de CT de momento y ha sido una forzada, prácticamente. Bueno, sin la prácticamente, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Os ha hecho mucho daño la forzada de Bleed en la ronda 15. O la. Sí, en la 15. Pone buenos cables, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, sí. La, la info que da con la cámara, el tema. Sí, las presiones cibernéticas son bastante buenas. Ha tirado algún hurto neuronal bastante potable también, sacando mucha info, sobre todo en la zona de medio. Capa. En fin. No tendría piedad con el mazo. Bueno, Álvaro, pero que vengan cuatro betters a decir que Movistar Coya pesta porque han perdido 50 euros porque son unos ludopatas de mierda. Es que por el culo, ¿eh? Es lo que hay, ¿no? O sea, yo me alegro. O sea, yo cada vez que veo un, un Giri rabiando en el chat y que pone botco y no sé cuánto, es que me descojono. No puedo evitarlo, chicos. A mí de verdad que me da la, me da la risa. Digo, mira, otro es un normal que ha perdido dinero apostando. O sea, que, lo, que, no, cara, que no puedo hacer otra cosa. Es que no puedo hacer otra cosa. cuando juega y Titos? Pues la verdad. Hoy ni siquiera el meme, ¿no? O sea, hoy están jugando de locos. La verdad. O sea, hoy están jugando muy, muy bien. ¿Cuál es el Insider Inferno, Flak. Inferno. Sí, yo creo no que era español, Se, se ha puesto jajaja, ja, ja", pero que sin más. Yo creo que hay mucha gente que lo pone por el meme. Pues, tampoco pasa nada. Bueno, dos para dos. Mopo The Adams, con una película aquí importante. A ver, Mopolino, no hay nadie en el punto, cuidado. Oh, oh. Nos esperamos pod. Las posiciones de los rivales. Ha sacado una acá. A ver si es capaz de quitar algunas más al o menos. Hampus que llega por main. ¿Cómo le gusta esa puñalada a Hampus, macho? Bueno, Mopolino. Si sales de aquí con vida... Yo creo que ya worth, Pero no tiene pinta, ¿no? Aquí se muere Mopos literalmente. Y más sin que hablar. O sea que... A ver. He escuchado a Faven, Pero a Faven no es tonto. Faven no es tonto. Bueno. rodita para Bleed 8-9. La siguiente es importante, ¿eh? La siguiente es importante. A ver, Saferer, no, no entres al trapo. Si, si, si una persona pone por el chat, lo mejor siempre apostar en contra de Koi, ganas siempre. Yo, en el caso de Raiden, entiendo que lo hace por un. Lo voy a explicar, ¿eh? No voy, o sea, alguien que por eso, yo voy a decir, es tonto. Pero en el caso de, de, en el caso de Raiden, voy a romper el lanzazo favor y, y estoy de acuerdo. Porque a mí, cuando apuestas en contra de tu equipo, siempre ganas, efectivamente. Si, si O ganas dinero, o gana tu equipo y te llevas una alegría. En, en, lo, en lo sentimental, que para mí tiene mucho más valor que lo económico. Más allá de que apuestes un dineral, cosa que yo, yo no recomiendo apostar nunca. Para cuanto menos apostar un, un dineral. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con Raiden. O sea, al final. Apostas en contra y a tomar por culo. Venga, a ver, Just, haz, haz tus movidas. Que tú como strongholder, vale, chaval. An anclame esta, compadre. Bueno, comprando un poquito de tiempo con el humo a ver si le, le puede ayudar a alguien. Por lo menos a cruce. No, va a ser complicado esto, eh. Buah, está atacando bien, Blade, ¿eh? de las cosas como son. Mm -mm. Se había muerto Adam ahí en los primeros compases de ronda en la zona de medio, entiendo. Y, y en B no hemos... O sea, en, 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 en A no hemos podido aguantar, ¿eh? Le han pillado rápido a, a Just la posi. La utilidad ha sido buena. Y las balas también, individualmente. Muy finos ahora los chicos de bleed. Y mira, fíjate. de las peliculitas de Hampus, compadre. Además, mira la VP como con desprecio. ¿eh? Tenemos, ¿verdad, Zerk? Svetelin, tenemos a VP, ¿no? Sí, pues ahí la dejo. <laughs> eh, cuidado, ¿eh? Cuidado que vaya si se complica, María. Vaya si se complica. Cosa que por otro lado, insisto, que es que tampoco sorprende. O sea, que ya sabemos que nuestra Nubis es de andar por casa. Y efectivamente, como dice Little, por algo lo piquearon. Por algo lo que piquearon. ¿Os acordáis cuando en la previa os dije lo importante que era ganar Ancient? Pues, pues lo decía por algo, chicos. Lo decía por algo. No porque no confiara en los nuestros. Porque yo pensaba que, el, que la Nubis se podía pelear y se está peleando. Pero no me gustaría haber llegado aquí con un 0-1 en contra, vaya. <laughs> si te juegas toda la supervivencia en el torneo, porque recordemos, esto es single bracket, single elimination. Si pierdes un best of three, te vas. Pues jugárselo a la Nubis hubiera estado feo, la verdad. Así que ahora, pues tenemos esa tranquilidad de saber que se puede perder a la nubis y luego tocar el inferno, que es un muy buen mapa nuestro, ¿no? Aparte, que yo la sensación que estoy teniendo hoy con los chicos es buena, joder. Más allá de que, obviamente, la nubis nos esté costando, pero es que es normal. Bueno, vaya pipeada, vamos, amigo Me gusta, me gusta Y me voy con la checa, eh A ver si hay peliculita Cuidado ¡Ay, qué pena! Bueno, piña y molo Para evitar que recuperemos esa Kalashnikov Lo que yo creo que al final la vamos a acabar recuperando, ¿no? ¿O no? No somos tan testarudos Bueno, quedan 50 segundos Vamos a ver Panakid dice Desde que entra el stream solo ha hecho una ronda Nos vemos, chavales <laughs> Grande Panakid Sacrificándose por el equipo Hostia Qué locura, todo. Bueno, Adams igualmente ha hecho una doble pipeada con la 5.7, Muy rica. Qué pena, no ha dado tiempo Mopo, a llegar a ninguna cobertura. Se quería meter ahí en cámara. No ha dado tiempo. Tampoco en roto. Y Vladan ha estado muy, muy rápido. Ha estado... Que vayan a recuperar el AK de medio, entiendo. Que no sé si la habrán tirado por ahí. No, ahí la tiene. Es una M4 al final, ¿no? La de Hampus, entiendo, ¿no? Que es el que lleva con. No sé. Bueno, al final es una M4. Y David que se ha quedado a hacer alguna exit, quizá. Bueno, con el apoyo en la lejanía, un poquito ahí en la distancia de Renato. Houston dice, ya, pero Blitz tiene un inferno de loco. 71% en cantarse mapas. Pues entonces... No estoy tan tranquilo ya, Houston. <laughs> la verdad. Entonces no estoy tan tranquilo ya. A ver qué versión vemos de Koi, eh. Yo quiero confiar en esto. Cuidado. Bueno. Bladans la sabe toda. Hasta Cacho ha ruido, Cuidado con eso. Bueno, no la van a cazar, en el momento. Vale. La once de Blitz. La once de Blitz y el rayo que sale sobre el logo del conjunto asiático. La recién Asiática más bien Conjunto Europeo. Porque significa que llevan pues, una ratita de cinco o más rondas. De hecho, son cinco, creo, si no me equivoco. Pero bueno. Pausa táctica de Koi. De longe, que no le quiere perder la cara al partido. Todavía quiere pelear a Nubis y yo que me alegro. Porque sinceramente, creo que decente en este mapa... Tenemos mucho más de lo que estamos mostrando, ¿eh? Solo hemos anotado una ronda y yo creo que es un bagaje bastante pobre. ¿eh? Creo que podemos aspirar a mucho más. A ver, ¿qué inventa el profesor de Longe? Hemos pasado del 8-7 con forzada al 8-11, sí. Correcto, Jokers. Sí, era 8-6. Nos meten la forzada y por eso son 5 consecutivas, ¿no? Esta ronda la ganamos, es la típica que ganamos. Ojalá, Álvaro. Ojalá. Yo confío en la posita de longe. Pose y conversión. Ojalá que sí. Es difícil, ¿eh? Insisto. Es su pick. Se tiene de Anubis. Por eso os decía que 7 estaba bien, pero me ha sabido a poco, ¿no? Esas tres últimas rondas de la primera mitad han sido un poquito jodienda Pero bueno. Seguimos peleando, claro que sí. Y seguimos confiando, por supuestísimo. Como no podía ser de otra manera. Siempre, siempre. Una ronda y cae el overtime. <laughs> Ojo, Adam. A ver el timing. ¡Las! ¡Oh, qué bien! Guarda, 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 Domcito, guarda. Guarda que estaba ahí, David. ¡Qué bien! Bueno, el amo, pues perdón. Pensaba que estaba David porque como siempre andan juntitos... Bueno, pues cerca he hecho el refresco pero... El año ya está hecho. Es un 4 para 2 que no se puede perder. Por favor, decidme que esto no se puede perder. Intentar no solo ganar la ronda, sino hacerlo con bastantes supervivientes. Bueno... Todo, 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 lástima, o esa balita era asequible, había que pegarla, pero bueno, por lo menos sobrevivimos, seguimos sobreviviendo. Es importante, es importante. A ver, Just, le van a tantear en a... Allá van los dos jugadores de blitz, la rotación que llega por parte de pues para darle un poquito de cobertura al Tuga, para darle un poquito de cobertura a Tiaguinho. Y vamos a ver si Cernuno nos hace un destrozo. Ese molo puedo hacer pupa, eh. Cuidado. Ay, 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 ay. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Qué bien! Oye, gracias, Zerg. No pensaba yo que fuera a fallar esa balita de Menos mal que el bulldozer búlgaro también es humano. Porque el molo era cojonudo, tenía el ángulo anclado. El, digo, es una free kill de manual. Pero nada más, dejo de la realidad. Y como decía Álvaro Tyler Aerosmith, esta se ganaba. Esta es la típica de pausita de longe y conversión. Me gusta. Me gusta cuando nuestro coach hace cositas. Bien, Eloy. Bien de longe. Bien, Coy. Seguimos vivos, seguimos en la pelea Dos rondas atrás Pero cuidado, ¿eh? Porque Blitz tiene dinero, pero no tanto ¿eh? Blitz tiene dinero, pero no tanto A ver si somos capaces de meter dos ronditas seguidas, por favor Sería fantástico empezar a poner el murito ahora Aunque sea un poquito tarde, pero dicen que nunca es tarde Si la hecha es buena ¡Hampus! ¡Nos espera que a Mopolino! Joder, Mopuz está en todas partes Mopuz lo mismo te hace un refraje en medio que te hace la opening B. este tío! ¡Es una locura! Se camufla en el humo, es capaz de retroceder hasta punto Obviamente la kill de cerca es importante. Pon el 4 para 4. Pocas kills, pero bastante impactos, Betelín, eh. No podemos decir que está haciendo un gran mapa el Búlgaro, pero ahí está peleando el tío. Joder, Vladan, La kill de estado es clave. A ver si hay refra. Bien, Just. Ha visto un segundo jugador. ¿Qué? Bueno, pues lo que tú quieras, Just. Injust with Just. Vaya jugadón del de oporto. Vaya doble del señor Moura. Cier que progresa, pero no puede ganar. Siento bien el revalico. Cuidado, porque pueden llegar los dobles dígitos, perdón, para movistar con Puede ser el 10-11. no sé en qué está pensando Faven. Sin neutralizar a Just, sin recuperar a C4, sin guardar, sin ¿sí qué. Uf, qué bien lo ha hecho Just, por Dios. Qué bien lo ha hecho Just y qué bien lo ha hecho Mopoz también con esa primera aquí. A ver ahora, Mopolino. Pero de verdad que Mopoz no es lo más parecido a Dios que hay en el servidor. O sea, ¿no? Os parece que es omnipresente el cabrón. Y encima pega la baiteada para que llegue Adam con la puñalada. Pero esto qué coño es. ¿Esto es ese champán? ¿O estoy fumado? Dobles dígitos, insisto, para Movistar que hoy 10-11. Se aprieta a Nubis, que como ya decíamos, se iba a pelear. Claro que se va a pelear. ¿Y ahora qué hace blid Porque hay jugadores como para hacer una compra por encima de 2000, una giro Bueno, esta compra es peligrosa, cuidado, ¿eh? Es la típica en la que blid no se compromete del todo. Sacrifican a Cypher para la siguiente ronda, pero esta la pelean porque tienen ese AK y puede ser una ronda de las que se envenene. Ojalá lleguemos a la 11, La típica que nos meten, dice Merle. Sí, ¿no? Esta está perdida, ¿no? Es la típica que termina en Overtime, ¿no? Entre Cod. Bueno, orillate, ¿no? Tengo Nugan, ¿no? Hemos remontado un poquito, pero se acabó, ¿no? Nada, la, la ronda anterior ha sí sido espectacular, eh. Muy bien jugado. Pasa que ahora. Pff, a ver. A ver, Cypher, está de lado. ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Cómo se ha quedado? ¿A 9 tío? A 18 se ha quedado. No a 9 a 18. No me, no me lo puedo creer, tío. Bueno, bastante daño ha hecho a igualmente, eh. Ha sacado kill, casi dos kills, ha sacado mucha info. No, no entiendo cómo no se ha muerto Cypher, tío. No lo entiendo. Uf. Bueno, lleva escudo, que y casco, lleva Faven, eh. Va con todo. Va con todo el alemán. Bueno, igualmente es un 4 para 4 ganable. Vamos a ver, ¿no? Guay, Mopoli, no. Uf, lo de Mopos, tío. De verdad que, de verdad que, de verdad que Mopos no se os asemeja a una deidad de algún tipo. Aguantamos, no pusies más que te vas a caer. Quieto. Quieto, quieto, cabrón. Ya una siga el duelo. Dios, me vuelvo completamente loco. Pero ¿qué hace este tío? ¿Pero qué hace este tío? Es un psicópata. Nah, chico, que me ponga la cabeza de fuerza. Que me, que me he ido, que me he ido. Que he perdido el norte, que he perdido el Oremus. Pero ¿qué está haciendo este señor? O sea, de verdad os lo digo, ronda tras ronda. Que es Jesucristo, tíos. Está en todos lados, siempre donde toque y cuando toca. Es que no se equivoca, es que lo sabe todo y todo lo gana. Por favor, por favor, por favor, mo cabrón. La madre que lo parió. ¿Cómo puede ser tan bueno, joder? Bueno, aguardar guardar, No, no muramos, por favor, no muramos. Y lo mata fuera tiempo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Ah, es Dios, definitivamente es Dios, chicos. Yo paso, eh. Yo paso. Si, si, si esto es lo que vamos a ver, vamos, vamos cerrando, eh. Si esto es lo que vamos a ver, vamos cerrando, eh. No sé si es el 4K, pero ¿cómo voy a saber yo si es 4K, si no sé contar? Si estoy viendo a Mopo si no sé lo que estoy viendo. Si no tiene ningún tipo de sentido. ¿De que le cae el back. ¿Cómo no le va a caer el back? Si lo raro es que no le haya caído. O sea, prueba, prueba más que evidente de que el back no existe, de que el back son los padres, es lo que hace Mopos partida sí, partida también. ¿Qué cojones? Este señor no conoce el anticheto ni nada que se le parezca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En fin, a ver qué podemos rascar en esta ronda. Cuidado, Bladan. Y si lo espera, Just. Ay, qué pena. Pues cuidado, eh. Cuidado con ese aguil, eh. Iba a estar como para hacer el refrag, pero ha dicho, uf, ese ángulo no me gusta, eh. Ese ángulo no me gusta. Ay, pues es una, es una lástima, eh. Porque es una ronda con dos galils, con una digel. No tiene no bleed. Si no... Si... Anotar aquí la 12 sería la clave. Por suerte para nosotros, a excepción de David, todos tenemos dinero para la siguiente. Vamos, que vamos para allá, hombre, por favor. Qué abuso. Buen refrag de Cerk, no obstante. Mantiene la ventaja numérica bleed. Ha sacado bastante infos o sí, Mopolino, en el proceso. Y a ver si podemos restablecernos un poquito en defensa. ¡Ay, qué pena! No, y está está muerto encima. ¡Hostias, la flash es buenísima! Está dado, está muerto, sí. Definitivamente está muerto. ¡Ay, la WIFEada tremenda No, esta hay que guardar, creo, ¿eh? Esta hay que guardar y intentar pelear por overtime. ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, Dios mío! ¡No salió la agresiva, ya Jazz perdió ese duelo con Bladan. Eso nos dejó ya en situación un poquito complicada. Mopo no volvió a intentarlo, como siempre. Sacó petróleo incluso. Refrag fue rápido de Zerk, pero bueno. Aún así saca info y Kill. Pero es que luego Estado falla la bala. Y la utilidad de Blitz es muy buena, porque había un doble posicionamiento ahí. Podía haber sorprendido a Adam. Pero la batería de flashes entran a placer. Estado de muere. Bueno. La típica que perdemos. Bueno. También se dijo antes si se ganó o no, si ¿Sí, no. Al final, obviamente. Pero sí que es verdad que había mucha gente que decía que esto era overtime, orillatez. A saber. Buenas tardes, enorme. ¿Cuándo juega Koi? ¿Cómo estás, Clactus, tío? Pues, pues Koi juega, juega mañana, a las 6 de la tarde. Clasificatorio para... No sé ni cómo se llama el torneo ese, pero bueno. El... La World Champions in the Sky Tonight. Lo que era el Gamer Shade antes. Para esa LAN de... de Riyadh. Muchos dólares... Muchos petrodólares de, de premios. Ah, venga, va. Vamos a intentar forzar este overtime. Pausita otra vez de longe. Me gusta. Va, 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 Eloy. vuelvo a hacer tu magia, por favor. Vuelvo a hacer tu magia de longe. Rezando fuerte. ¿El orillate desde el sello de Coit? Sí. Que también te digo, a caballoles, que hacer un orillate en un mapa como Anubis que no se nos da bien, me parece que está bien. Esa la de 60 millones? Sí, esa es, Ozergar. Con 20 juegos y 3 millones por juego algo así, ¿no? Una auténtica locura, la verdad. Una auténtica locura. Los petroleros amigos. Los petroleros que todo lo pueden, todo lo compran. Bueno, allá vamos. Ronda 24. La compra es buena, ¿eh? Tenemos AVP y 4 m 4 con bastante utilidad. No hay excusas. Soy yo o el bulldog está con el bozal. El bulldog es el bulldozer, ¿no? El bulldog es eh, Cer. Bueno. Tenía alguna kill bastante interesante. ¿eh? Es verdad que... No, hasta a nivel estadístico, no 8-14, no, no pues no destaca gran cosa, ¿no? ¡Qué bien, David! ¡Oye! ¡Ahí está Dodo! ¡No! ¡No te me borres, Renato, cabrón! ¡Qué es ronda 24! ¡Es tu momento de brillar, perro! ¡Oh, pues David está jodido, ¿eh? ¡Uf! ¿Alguien le puede echar un cable a este hombre? Bueno, está Dodo, a ver. Ahora David, si ¿sí puede ganar este duelo, es clave. No puede con Cypher. Lástima. 4 versus 3. Se pone un poquito complicada la ronda. Buena kill está Dodo, que además es capaz de resguardarse los humos. Buen reposicionamiento. Tres para tres. Todavía se pelea un minuto y está dado que se inventa algo. Se inventa mucho. Se inventa muchísimo. Una kill y, otra, y otro lexote a través del humo que aprovecha como bonito para poner 2 para uno. Bueno, tres para uno, pero cerca ha tradeado. al suelo queda, queda el búlgaro. Uno para dos. 50 segundos. La C4 atropela en el punto. No, la tiene, la tiene el búlgaro. Se la lleva, eh. Cuidado. Cuidado que se puede marchar, eh. Ojo a la peliculita de Zerk, eh. Ojo a la peliculita de Zerk. Uf. Se juega... Se habla en portugués. Se juega en portugués. En este Anubis, en esta ronda 24, Jazz y todo, que se desentienden por completo. En algún momento tendrán que darse cuenta, pero por favor, jugadlo juntos. Por favor, por Portugal. Hacedlo por la Yaya, por Cristianos. Sí, por quien sea, pero jugad juntos, cabrones. Dios mío, estáis separando una barbaridad, tío. No me hagáis esto, por favor, no deis dos unos contra unos. Bueno, pues ser que ya planta, Jazz es que le va a comer. Gana el duelo, por favor, Jazz. Menos mal. Menos mal, porque si llega a perder este duro me cago encima. Va a haber overtime, chicos. Va a haber overtime. Al final no ha sido de Al final apareció esta dodo para pegar un par de balas bíblicas milagrosas a través de los humos. Con locura absoluta. Pero bueno, forzando el overtime en el pick del rival. No está nada mal, amigos. No está nada mal, eh. 23 pepos de Adam, 25 de Mopoz. Vaya dos animalitos, tú. Vaya dos animalitos. Vaya numeritos que se gastan. El rumanico y el del escorial, el de San Lorenzo. Mamá, mamá. Alejandro Fernández Quejocano. Dios. Brasil está junto. <laughs> Qué locura, tú. ¿no? Qué locura. Orgullosa. No es, para, no es para menos, María. No es para menos, ¿eh? Peleando muy, muy bien peleado de la Nubis, ¿eh? Si no llega a ser por la jodida forzada esa de la ronda que 14, ¿eh? En el 8 6, la 15, creo que era. De hecho. 13. fueron un la 14, diría, ¿no? Bueno. 14 o 15, no recuerdo exactamente. Ojo la agresiva de Adam. Qué locura, qué locura. Bueno, espérate. No sé si hay cobertura para Adam, No, ¿no? Sí, bueno. La de Just. Y es el que acaba pagando los platos rotos. Pero bueno, Adam se marcha. Me puede llegar a valer. 4 para 4. Cuidado, Mopoz. Cuidado, Mopoz. Que Hampus de humos también sabe, ¿eh? Cuidado, Mopo, que Jampus de humos también sabe. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo bastante miedo, la verdad. Tengo bastante miedo, lo reconozco. ¡Bueno! ¿Por qué voy a tener miedo? ¡Si sí, está Mopo, server. ¡Ay, Dios! Otra más! ¡Es increíble este pavo, eh! ¡Este pavo es increíble! Bueno, pues cuenta para tres. Gracias, Mopo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Nunca te vayas, Mopo, nunca nos dejes, nunca levantes el pie. Eso sí, problemita Sena, ¿eh? Que no hay ni Dios para defender esta entrada de tres jugadores del conjunto de Blitz. Bueno, no hay ni Dios, está. Me han roto. Ya llegó también esta dodo. Oye, pues no estamos tan mal, ¿eh? Pensaba que estamos bastante peor, ¿eh? se se sigue pareciendo unas mejores IGL. Pues ahora mismo no lo sé, Darío de, de Jesús, porque obviamente ha bajado bastante con respecto a. Ni... Hostia, ¿le ha visto la sombra? Ay. Bueno, a ver si sale la pillita... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡Silbando pasa la bala! Igualmente David consigue el duelo de cerca. ¡Ahora está todo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Está todo! ¡No es a través del humo! ¡Venga, está todo! ¿Qué me estás contando? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Cómo dirás time sin que ganar 4, señor pollo. Se juegan 3 y 3 en cada bando. Y hay que ganar cuatro. El primero en llegar a 16. Bueno. Y en caso de no hacerlo, luego hay que ir a otro overtime con el 15-15 a 19. Hay que ganar cuatro. Dos de un bandido dos de otro. Tres y una. Como sea. Hay que ganar cuatro. Y... Está todo que no sé qué está haciendo. Pero me gusta. Me gusta cómo está terminando. Como casi siempre. El mapa está todo de verdad. Puede estar todo lo borrado que tú quieras. Pero a partir de la ronda 20. Empieza a jugar el, el Lisboeta. Empieza a jugar. El bueno de Renato González. Rodita para Koi. Nos ponemos por delante. 13-12. Vamos a ver si conseguimos una segunda ECT. Sería fantástico. ¿eh? Un parcel de 2-1 se firma. Pero con sangre. Todavía estoy pensando en la pedazo de ruseada que se ha pegado. <laughs> ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Ah, Mopoz está otra cosa. Mopoz está en su película. Mopoz es cine, chicos. Mopoz es cine. Sí, la verdad que lo de Estado es así, JV, pero hay que quererle, ¿no? Igual te falla dos balitas sencillas, pero luego te pega dos nosepots. Ah, pum, ¡Pum, pim pa, pum! ¡Que no, que no, que no, que no. Que el momento clutch, en el momento en el que el partido se aprieta, cuando están las cosas para decidirse, Estado sale a jugar, ¿eh? Esto lo digo yo, porque lo veo todos los días, ¿eh? Esto no es de ahora, de este nubi no, 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 no. Estado puede estar todo lo borrado que ustedes quieran, pero el señor aparece a partir de la ronda 20 y a pegar, y a pegar. Ah, es increíble. ¿Cómo funciona Su Overtime en CS? Repito, en la Big Twitch. Hay que ganar 4. Se juegan 3 rondas en un bando, se cambia de bando y 3 en el otro. Y entre esas 6 tienes que ganar 4. Si consigues un parcial de 4-2 o, o superior, el, partido, el mapa es tuyo. Con 3-3, se juega otro overtime. Si es de 4 para el rival, pues pierdes 4-0, 4-1, 4-2 es tuyo. 3-3, otro overtime. Aquí la gente quiere ver la Champions tiene que acelerar. Vale, Sleds, pues se lo decimos. Se lo decimos que hoy no tienen que cobrar por rondas. Hoy hay que acelerar que hay que ver a Champions. ¡La Champions! ¡Cuidado! ¡Ahora sí, Renato! Buah, quería buscar la magia, ¿eh? quería buscar una kill más incluso. Pero ahí está un sitio para cerrar. Parcel de 2-0 para Coy. Esto empieza muy bien. Esto empieza muy bien y por favor, que no decaiga! Sigue pegando, Renato, sigue pegando. Sigue callando bocas, querido Estado. Sigue callando bocas, señor González. Dos más, efectivamente. Rorro. Dos más. El parcial ya me gusta, eh. Incluso aunque te hará bleed, me gusta un 2-1. Pero sí es un 3-0, amigos. Volteretas. Encima me habéis asustado con lo del. Con lo del infierno de esta gente. Voy a poner un por dos. Yo no sé qué está pasando. Esto está como lagadísimo, tíos. Perdona, de esto es una mierda hacerlo ahora en mitad de una ronda. Y más en el overtime. Pero es que esto tengo la sensación de que va fatal. Yo no sé qué coño le pasa a esta feed, eh. Aparte de que la calidad es un poquito de aquella manera. Pero bueno, dando gracias, que, que podemos verlo. Como siempre, gracias a Rachel, obviamente. La guerrera número uno de estar hoy. La fucking MVP, Rachel Jean. ¿Y ahora qué? Control de medio. Bueno, peleando como siempre aquí, Mopolino y Adams, en la guerra de todos los días. A ver, románico. A ver si tiene otro también de los suyos. Venga, va. Venga, va. Muy buena flash de Mopoth, pero ¿qué ha hecho CERC? Una polla que se ha hecho la doble. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo cojones ha matado a Mopoz? ¿A través del humo? ¿Estaban en fila india? ¿Qué ha pasado? No entiendo. No entiendo nada. Bueno, ok. Está bien. Tres para cuatro. Ya se retrocede un poquito. Se vuelve a abrir. Racho daño, pero no es suficiente. Pues se complica. Aún así, insisto, por de 2 1 me vale. Me puede servir bastante si luego hacemos un buen terro. El que es complicadísimo. De 2 para 4. Estado ha ganado muchos metros. Cambia la V por la M4. Está llegando también Davidito. Bueno. Distrayendo un poco. Pero nada. Está Flash. Cocinando. Lering Cook. Ha visto un jugador en punto. Creo que no sabe que está uno justo debajo. Ay, ay, ay. El mol es bueno. Faye venga el duelo. Y Cypher que cierra. Parcel de 2-1. Primero Bartain. fin quitado. Vamos a ver si podemos salvar esto del terro. Le voy a poner una multa a Renato por cada tiro que falle porque juega al Barça. <laughs> Lo hace aposta claramente, eh, Rachel. Si juega el Benfica, si juega el Benfica, esto ya está finiquitado. Pero claro, como es un Barça PSG, pues a Renato se la pela, ¿no? Ah, es, esto es esto es insoportable, por Dios. Este la cara de vergüenza, está todo. Bueno, segundo Overtime. Perdón, segunda parte del Overtime. Vamos a ver. Si mantenemos el nivel que dimos en los primeros compases del Terro. Confío. Era que no terminó del todo bien, por aquella rachita final, pero también la economía nos jugó alguna mala pasada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si podemos anotar aunque sea la 15 para tener esa tranquilidad de como mínimo tener un segundo overtime, ¿no? Ojo Mopoz, ojo Mopoz, ojo Mopoz, el timing. ¡Ay! Mm. Que poquito le ha faltado, pero bueno, bien, just, bien, just. A ver, deja en el humo, cuidado, 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 vámonos, 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 marcha atrás, bien, 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 Muy bien, y ahora en A, en solo hay un tío, en solo hay un tío, después de la que han preparado, Mopo, y ya está, ha rotado a todo el mundo, venga, va. Decidme que sí, que se cae Bladan, por favor, aunque ya está volviendo Cypher, eh. Joder, el cifras, tú, cómo va. Pues nada, pues hay dos ya. Bueno, bueno, cuatro para cuatro, va. Un minutito, tiempo más que de sobra. Dos jugadores en cada bombsite. No se andan con líos los de bleed. ¿eh? dos en A, dos en B, se reparten las tareas, lo de medio ya para otro día. Seifer que se vuelve a ir? Espérate. No, no. Joder, la van jugando muy adelante. La van jugando muy adelante. ¡Bien! No sé cómo, pero esa flash o muy pasada ahora la es que bien. Adam, no sé cuál ha sido el motivo, pero me sirve muchísimo. Porque tenemos que cuatro para tres. Seis sí, recabando, recopilando muchísima información. Cuidado con Cer, que esta grill es free, ¿no? Es muy free. ¡Vale! ¡Bien, Mufa! ¡Buena Mufa, chaval! ¡Di que sí! ¡Mufa tengo otra semi-back! ¡Que eres bobo! Campus con la incendiaria, no me gusta. Pero bueno, hay tiempo, chicos. 30 segundos. Calmos, 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 calmos. Podemos incluso darnos la vuelta, eh. Tampoco es locura, ¿eh? Tampoco es locura la vuelta, ¿eh? Sí, 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 me gusta. Me gusta. Hasta todo lo hace. Pasa que, que sea Renato el que abra con la VP. 20 segunditos, ¿eh? Hay que ir juntos, eh. ¡Juntos ya, juntos ya! Juntos ya, por favor, refranc. Qué, ¡Qué buen molo! ¡Qué buen molo! ¡Vale! ¡Vale! ¡La barbacoa de Renato! ¡Me sirve mucho! ¡Cuidado, que quemes tú, cabrón! ¡No me jodas! Y Hampus, la cruce, 9, 8, 7. Páralo, páralo, Just, por favor, páralo como sea. Bueno, venga, plan sacado. Ay, Dios. No sé si, si se espera aquí Hampus a Just. Ay, madre. encender el hot. Vale. Buen reposicionamiento just. Ha escuchado. Bueno. Tiene toda la info, Hampus. Y todas las de ganar porque tiene mucha vida. flash Q. ¡Uh! ¡Qué pena, coño! Joder, lo que nos ha costado entrar a Damax. Qué bien ha defendido Cypher. Bueno, pues buen retake de Hampus, buen clutch. Buen clutch del sueco. Uno para dos. Acaba con los Tugas. Y gracias que hemos plantado. Que yo pensaba que ni eso. Pero bueno, 14-14. La 15 estaba ahí, estaba muy cerca. Par de timings malardos. Y sobre todo ese doble posicionamiento en B. Yo no sé si nos esperábamos ahí un segundo jugador en Cueva. Pero Feybe nos ha hecho pupa. Bueno. bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? Ha sido una ronda bastante close. Seguimos peleando, chicos, seguimos peleando. Que no decaiga, va, 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 va. Venga, a por la 15, como sea, por lo civil o por lo criminal, por Dios. A ver, vamos. Bueno. Obligando por lo menos a reposicionar a jugadores de A. Denegando el control de esa zona de lobby. Y tres jugadores de Movistar Koi que van ahora hacia la zona de Zen, del medio. Un carril central del mapa. Y Mopolino que sigue a lo suyo. Mopolino que vive en canal, eh. Otra vez el duro Mopo Faven. Otra vez el duelo Mopo Faven. Bien. Buena utilidad, Mopo. Obligando al jugador de alemán a ceder esos metritos. Pues oh, sí, menos mal que no ha entrado porque estaba estado a la caña, eh. Estaba con el ángulo anclado el búlgaro. Estaba Betelín, ahí esperando con la VP. David, mientras tanto, metiéndose por medio. Cuidado. Aquí sí si no posiciona, además, eh. Le acompañan también Justy y Renato. David con los Tugas. Las para paran unos metros y se explita. Explita. 3 y 2. tres y 2. Cypher, Dios mío, lo que está jugando este chico. Cypher está jugando muy bien. encima Renato no se puede pasar como con la VP. No me jodas, pues es la 15 de Blitz, tío. Es la 15 de blitz, chicos. Cuidado, eh. Cuidado, 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 eh. Cuidado que vamos a tener que levantar otro punto de mapa en contra. Lo hicimos en el tiempo regular en el 11-12. Vamos a tener que hacerlo en overtime en el 14-15. Joder. Vaya terror estamos haciendo. Me cago en la leche. Vaya terror estamos haciendo. Me cago en la leche. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! orillate de manual, dice. Bueno. orillate hubiera sido en el 11-12, ¿no? Ahora ha sido más pechada que orillates, ¿no? Ahora ha sido más pecheada porque teníamos el 14-13. De hecho, era un 14-12. Empezamos con dos ronditas de CT fantásticas y nos hemos dormido un poquito, ¿eh? Racha de 3. Parcial de 3 para Bleed. Pausa de longe Me gusta. Me gusta. Me gusta, la verdad. No puedo hacerme la madre. Se confía, claro que se confía. Vamos así. Y más después de pausa de longe. Otro Berta y Mana mismo entraba bien, ¿eh? Otro ahora mismo entraba bien. Yo sé que hay mucha gente que quiere ver Champion. Pero otro vertai ahora mismo entraba bien, ¿eh? Sinceramente, otro y ahora mismo entraba bien. Para los nuevos, bienvenidos a Infarto Starcoy. <laughs> Grande Rachel, se la que aquí, parraquito y al Bueno, pues no quiere que nadie vea el Barça, bueno. Pues es que aquí no somos de furbo, Guinea, aquí no somos de furbo. Aquí somos de counter-strike. Y somos de coy. El furbo, pues para los ratos libres. Y si no, pues luego la segunda parte. Que para eso duran 90 minutos los partidos, coño. 105 con el descanso. Adiós, bien Renato, carajo y cerca. ¡Ha hecho pincho! ¡Ha hecho pincho! El puto está dodo. La madre que me parió. Y el otro que repiquea. Ay, por favor, no perdamos esto. ¿Está dodo? ¿Qué cojones está haciendo, tío? El Benfica pero pero, pero pero, 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 Pero bueno, pero bueno. Oye, ¿alguien sabe si juega el Benfica, chavales? ¿Estáis seguros de que es un PSG? ¿Basa? ¿Estáis seguros de que no juega el puto Benfica? ¡El estadio de la luz! Cuidado, Hampus. no empieces a hacer las tuyas, tú. El puto Hampus me está rayando la cabeza todo el partido, eh. ¡Me tienes frito, Hampus, pesado! Con lo que yo te he querido. Con lo que yo te he querido como fan de Nip. con la leche! Señor Poser, levante el pie, caballero. Cuidado que él también puede ser bueno, Hampus. Nadie chequea. Han estado tímidamente. Cuidado, 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 cuidado. Nos hemos fijado mucho de ese humo, pero bueno, sirve. De momento sirve, va. El jueves juega de Benfica. Bueno, Rodri, pues el jueves, como tengamos clasificatorio... ¡Oh! Igual Renato quiere acabar por la vía rápida, eh. Igual Renato quiere acabar por la vía rápida. Puede ser interesante. Ojalá lleguemos a la jornada de mañana, pero bueno. Pues si no huevamos. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, la piña puede ser buena. Le ha quitado cinco, ok. Joder, lo cagamos a piñas. ¡Lo cagamos a piñas al borde de Adam! que tiene por delante la vamos, la guerra civil. Estado que cierra con un ace, ni más ni menos que un ace. Empezaba con un pinchito y acaba con un ace espectacular, te digo yo que Renato a partir de la ronda 20 se convierte en un super Saiyajin. ¡Qué bien! El lisboeta. Y la ronda 30 que es para Movistar Koi. Salvamos otro punto de mapa y forzamos el segundo overtime. Yo de verdad Vale, y como había empezado el overtime de CT, pensaba que este mapa para nuestro, chicos. Sinceramente, pensaba que era nuestro. Pero bueno. A ver si ponen replay del inicio de la ronda, porque no ha tenido sentido, ningún tipo de sentido aquí ni así. Una locura, ¿eh? Se la fuman, dice Richard. No, sí, nada no, más no, que. No. Somos de fumar cosas aquí, la verdad. Somos de fumarnos cosas. ¿no? Bueno. ¡Aug para Bladan! ¡Cómo me jode! ¿eh? ¡Cómo me jode tener que ir con el Servio en esta ronda, ¿eh? Espero, espero que no se haga muchas kills, ¿eh? Espero que... Es más, que no se haga ninguna. El auge es malísima. Capa. ¡Ay, Dios mío! Eh, Porque el Hood está haciendo cosas raras. Pero bueno, freestyle. Eh, ¿Volvemos a la base? ¿Qué pasa? ¿Un ¿Reinicio de ronda? Sí. Esta round. Ok, bueno. Creo, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues no. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No ha habido pincho. Han sido tres, tres kills separadas. Ya, pero, pero con la primera bala creo que hace colateral, eh, Kini. Juraría que deja hacer como 20. Como 20 de vida, eh. O sea, hacerle tiene que dar dos balas, pero con la primera los pincha, creo, eh. O sea, no, no, es, no, es, un, no es una doble kill. Claro, claro que, No, no, da, da dos tiros, pero que con la primera bala los pincha. O sea, vale, vale. O sea, esto tiene sentido porque me estaba volviendo loco. Claro, no lo mata, no lo mata, Rachel. Pero de, de la, la primera bala deja cerca 20. O sea, mata al primero. Y con esa misma bala deja el búlgaro a 20, luego lo remata. Pero. Pero sí, sí, son tres balas. O sea, son tres balas, pero con la primera da a dos. Sin matar al segundo, pero da a dos. O sea, una locura. Una locura. Incluso con un poco un poquito de mala fortuna. Porque puede haber sido tres kills con dos balas. Pero bueno. Ah, pletónico, estado. O sea, pero que es que es lo de siempre. Estado a partir de la ronda 20. Va loco puede estar todo lo fuera que queráis de un partido, pero el pavo llega a los momentos clave y... Es lo que es. Peak me está vacilando, y dice Willon. Sí, la culpa es de Thunderpick, claramente. ¿eh? A ver. Eh, round 31 restored, dicen por aquí los admins. Technical pause, no sé qué, no sé cuántitos Pum, pum. Aquí no ha ni media, chicos. Ok. All right. All right. Venga, va. Venga, va. Venga, va, que ahora sí, chavales. Venga, va, que ahora sí. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, Fresh. Supongo que es el hood pero bueno. La ¿no? Ronda Restore, no sé qué, no sé cuántos. Pim pam Mats, un pause. O sea que esto va, va, va para adelante, chavales. Esto está a puntito, eh. A punto de caramelo. Thunder pika apostando a que Raider vs. Termina más tarde que el Barça. <laughs> ¿Te imaginas? Te o sea, hay Inferno. Cuidado, eh, Jota. Cuidado. Vamos al lío. Tres seguidas ver al Atleti. Venga, va, Budan, me sirve, me sirve mucho. Contra que juega el Atlético contra el Borussia, ¿no? No sé, la verdad es que la semana pasada, entre entre Movistarco y con la Challenger, la IM Chendu y no sé qué, no sé cuántitos, estás tú que he visto algo de. Algo de la Champions, tú. ¿Eh? Vale, bueno, poco a poco. Ok, step by step. Se había caído Faven, dice Poseidón. Puede ser. Esperad que llame el Barça para que. ¿Te imaginas? ¿Dónde juegan? ¿En el, ¿En el Camp Nou o en París? ¿Cómo les...? No sé cómo se llama el estadio del, del, San, del Saint Germain. Antes era Saint Denis, ¿no? Parque de las Luces o algo así, o el Parque de los Príncipes, no sé cómo se llama. Montjuic. Sí, claro. O sea, en, en el Camp Nou no. Claro, Montjuic. Vale, tiene sentido, ¿no? Parque de los Príncipes, dice Barros, ¿no? En ninguno. <laughs> en ninguno. <laughs> Ay, Dios mío. En ninguno. Bueno, pues ya estaría Rachel, que tiene contacto en Cornell, el Prat. Y en Montjuic. En todo está de Barcelona, en realidad, eh. Rachel. Rachel en Barcelona. Cuidado, eh. Nada, va de humilde, pero cuidadito con Rachel, eh. Rachel en Barna maneja, eh. Va, esto molaría que empezara. Antes de que empezara el fútbol, la verdad que son las nueve menos cuarto, chicos, no sé. la pausa de no sé, qué, la pausa de la pausa de la pausa. Y el cuádruple part time, let's go. En el campo no, no se puede, no están reformas, ¿no? Buen capito. Juegan en LG, ese es mi televisor. Ah, pues ni tan mal, ¿no? Claro, claro, estoy aquí por de arte. Pues, hombre, Rachel, un poquito sí que te gusta a ti el mambo. Claro, te vas a ver Pokémon. Sufriendo como esta Redelera, como Vista Koi. Un poquito, no, no puedes negarlo, Rachel. No puedes negarlo. ¿Y ahora qué? Es que me, me... O sea, me asombra. O sea, ¿tú cómo, cómo... ¿Cómo puedes no perder la concentración en el segundo overtime del pick de tu rival salvando dos puntos de mapa con estas pausas y estas mierdas? Es jodido, ¿no? Vale, bueno, vas hasta Kini, ¿no? Vas hasta Kini. ¿no? Grande Slayer! Muchas gracias, amigo. Gracias por esa clota, Gracias por el apoyo, tío. A ver, Hostia, la utilidad es buena, macho. Bleed tiene cosas también, ¿eh? Aún así, podía ser peor, porque tampoco le han aprovechado en todo su utilidad, ¿no? Han sacado algo de info y tal, pero bueno, no han sacado kills, lo cual es importante. ¿Ya qué está pasando? Bueno, me acabo de comer un spoiler que flipas tú. La madre que me parió. <laughs> ¿Quién iba a trabajar? ¿Quién a trabajar? Uf, me está dando miedo este ángulo de estado, la verdad. Eh, espero que se confundan los de Bleed. Vamos a ir para a. Allí hay dos jugadores: uno que está pre preocupado de medio, el otro que es Bladan, que suelta utilidad para que no entremos por main. Bueno, utilidad por utilidad: 37 segundos. Mantiene a dos jugadores: Bleed en B. Bladan reposiciona: 30 segunditos. Lo puso de medio bien, relato. ¡Qué kill tan importante! Seifera al suelo. Plada en problemas. Qué bien, Adamsito. Hay que buscarle punto. Hay que buscarle punto. Cerca aguanta. Se meten con una. ¡Talea, traea, talea! ¡Sí! Doble de Adam. Control de la bomba de A. Y cuatro para dos. Estado que sigue anclando medio. Obviamente tienen que rotar por CT. No queda más. Quizá por la espalda, pero. Lo hubiera escuchado, Estado. Seguramente. En cualquier caso, por si acaso. Va a la rebuznancia. Está mirando como se van a guardar. La 16 llega. ¡Qué bien, Koi. ¡Qué bien, Koi. Venga. Bueno, otro overtime. Que comienza con ronda de los nuestros. Va, va, va. Tres más, chicos. Tres más, por Dios. Tres más. Y nos vamos a ver el furbo. Y nos vamos a jugar contra Sampi en la próxima ronda. Me sirve. No sé. No sé muy bien. O sea, el concepto de guardar aquí. Bueno, es que es un 2 para 4, ¿no? Supongo que es jodido. 16. Acaba en 6. La sexta de elevarse hasta aquí. <laughs> Hostia, oh, Las teorías de la conspiración. Me gusta. Iluminate y confirme. Bueno, buena rondita. Buena rondita. Y ahora hay pausa. Eh, bueno, desconozco los motivos. Pausa técnica de los nuestros. O sea que definitivamente Movistar Koi no quiere que veamos el Barça. Bueno, esto es un complot, ¿eh? Esto es un complot. Madre mía. Las argucias y tramas que está preparando Movistar Koi para que no veamos el Barça PSG, ¿eh? Me parece increíble, chicos, la verdad, ¿eh? Adiós, adiós. Bueno, otra vez el Hood. Uh, bueno, 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 mmm, bueno. Mmm, eh, están pasando cosas. Me gustaría saber qué cosas, pero están pasando eh, cosas. Están ataques ataque más caros. <laughs> sí, sí. Claramente, ¿no? Pides técnica, pero en realidad estás hablando, ¿no? un de Florentino. Dios, su Florentinez la ha vuelto a hacer, ¿eh? Su Florentinez la ha vuelto a hacer. La central lechera. Oye, ¿qué pasa, tío? Ahora en serio, lo del Hood. O sea, porque yo entiendo que... Pausa técnica de Koi, ok. Pero. Pero lo de que el judo haga cosas no. Es... Ah, Caralho que se quiere hacer la cena, ¿no? si sí, Verás tú que al final. Verás tú que al final. Pausa técnica ronda para Bleed, dice Manu Games. No, hombre, no. Por Dios. Por Dios. Está todo fijo, siempre se cae. Efectivamente. Ese efectivamente de Kini no me ha gustado de nada, ¿eh? Es efectivamente de Kini, no me ha gustado nada, la verdad, pero bueno. Jaime Ruiz dice: Chicos, acabad que yo quiero ver el Barça si vuestro jefe Fernando Piquera era la del Eso es cierto, ¿eh? La verdad que Fernando ahora mismo tiene que estar el pobre. Madre mía. Pero bueno, mucho, mucho ánimo a todos los rojiblancos, a todos los colchoneros. No, no sé cuál fue el resultado de la ida contra el Borussia, pero bueno. Espero que es remontable. Espero que remontable. Menos me gusta a mí. Al menos se cayó en freestyle. Ya, ya. Es que. Es que Guini, Es que ha habido cositas, ¿eh? Ha habido, bueno, algún drama que otro, ¿no? Lo típico, ¿no? De. de tener que matar a un compañero para recuperar C4 y esas cositas, ¿no? Dos uno para el Leti, mola. Me alegro. Remontale, ¿no? Que ganó, vale, vale. Pues que no sé por qué pensaba que había ganado el Borussia. Ahora, pero me alegro, me alegro, joder. Ganó el Atleti, espero que no sea remontale. Vale, Jorge. Vale. Pido perdón, pido perdón. Para que veáis lo, lo opuesto que estoy en el furbo. A ver, yo, yo había oído campanas, pero evidentemente pues, no sabía dónde, ¿no? Como casi siempre. ¿Qué pasa con el Hood? Ahora en serio, tío. Vale, ya estamos. Ok. O sea, quitan el Hood porque sé que hay un jugador es raro, ¿no? ¡Gol de Mbappé! ¡Golden Mbappé! ¡Gol de Mbappé, Saúl Herrera! Sí, 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 Killian. Nada, el Uy, Hoy goles de. ¿De quién? De Rapiña. Rafiña, Rafi... Iba a decir. Iba a decir de. De Andoji, pero no sé ni si juegan ahora. No. Gol de señor! ¡Morapio! ¡Qué golazo, señor! eh ¡Señor! No me digas eso, Pedro, coño! Bueno, pues me callo. Es que no sé para qué hablo de fútbol. Si, si es como. Si es como si hablara de astrofísica. O sea, realmente. Es hablar por hablar, ¿no? Bueno, va, esto se reanuda ¡Let's go! A ver si puedo meter una segunda rondita, por Dios. Si puedo meter una segunda rondita. Venga Me emocionaste, pedro, hasta aquí está que 10 minutos Pues <laughs> la gente por el chat, Álvaro, que baitea mucho, si es que... Y yo como soy bobo, por debo otras bobadas que leo, eso es lo que hay. Se junta el hambre con la gana de comer. Bueno, rotita lenta. Buscar el control de medio. Uy, 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 uy qué bala de mopo, por Dios. blanca al suelo. Sabemos que ahí Fernanda también por la zona de medio. Porque al final fue el verdugo de David. Cuatro para cuatro. Fakeamos un split. Ah, parece, ¿no? Pero los dos de B no se han movido, ¿eh? La lectura de Bleed es buena, ¿eh? Aguantan Hampus y Faven en B. Cuidado, va a ser chungo, ¿eh? Aunque bueno, si, si Mopolino. Claro, uff, a ver, ¿qué, qué, ¿qué queremos? Que Mopo entre por cámara por tutan hacia B. Que ayude. O que siga metiendo presión en la Bueno, la, la, el momento es bueno, pero Faben, cuidado, Faven. ¡Hostia, qué timing, chaval! ¡Puela bueno, Mopo, por favor, tío! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso de este señor! ¡Ay, no lo he visto con el molo! Bueno, se defiende muy bien por la espalda, el timing, se acaba comiendo la incendiaria, se la tanquea. Bueno, 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 que la cura. Cypher que acaba con Am. Cuidado, 20 segundos. Dos para tres. Se complica, se complica bastante. La C4 la tiene está Dodo. Ya es que pega la primera. Cuidado. A ver, la puñalada, Me preocupa la puñalada. La puñalada de Seifer. que se puse el humo. No. Va a aguantar. Vas para la llegada del compañero. Juega a los tugas. Se vuelve a hablar en portugués Anubis. ¡Fala portugués, caray! ¡Bona Portugal! A ver qué hacen Renatito y Tiago. A ver qué hacen el de Lisboeta y el de Porto. Estado que se abre, va a buscar al de main. Uf, la intuición es buena. A ver si Cypher no la lía, porque está on point, eh. Está el británico jugando a un nivel individual altísimo. La encendida que cae evita que estado no pueda ver nada. El spray es bueno por parte de Cypher. No sé si esperan Parece que sí, porque ha limpiado prácticamente todo. Cypher anclando. Juega con la columnita izquierda-derecha. Ya se la pega. Cuidado, ya es corre. ¡Corre! ¡Ay, qué pena! ¡No! ¡Qué lástima! Hizo lo más difícil, que era ganarle el duelo a Cypher. Pero luego llegó tarde. Llegó tarde la cita. Con Zerk. El búlgaro que no dudó. La verdad que le ha echado un par de cojones ahí. Hay que reconocerlo, eh. Hay que reconocer los cojones búlgaros que le ha puesto a la ronda Zerg. ¿eh? Porque yo creo que ya se no ha ido del tirón pensando que en cuanto muere Cypher, Zerg deja de defusar. Y va a buscar el duelo, lo que sea. No lo hace. ¿eh? Y acaba defusando con éxito para poner el difícil de marcador. Eso sí, le ha salido cara la ronda bleed, eh. Hay que reconocer que si metemos una rondita aquí. Bueno, pero ¿qué cojones, si es, la, si es la última, ya la economía da igual. Estoy borracho. Estoy completamente borracho, amigos. ¡Uy! ¡Uy! El que no está borracho es dio Lleva 30 Pepo Cypher. 30 Pepo Cypher. Pero es que 30 llevan también Adams y Mopuz. ¡Qué barbaridad, eh! A ver, Hampus. Cuidado, eh. Cuidado, Hampus, aquí, eh. ¡El timing, Dios mío, es horrible! ¡No! Y no hay refrag. Y no hay refrag. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. Bueno, bueno, bueno. La locura se desata, la locura se desata. Tres para dos, localizado cerca, dispara con la VP. y a ver por dónde viene el Bladan. A ver si detectamos al serbio, ponió con su película. El ángulo es bueno, pero la bala no llega. Si sí llega por parte de Betelín, el señor Dimitrov que pone 2 para dos. Y a ver, ahora de nuevo estado de avancito a jugar en este postplant. Llega Bladan, insisto por main. El serbio con la auge. estaba usando ella en el overtime, en los overtimes. Cerca, cambia a lo bebé por el AK. Ah, con el ángulo anclado. Oh, brrr, lo ha borrado. Lo ha borrado, bla, de una. Ah, esta estaba falla muchísimo. Pues nada. Marcial 2-1 para Blitz. 17-16. Y lo que pudo haber sido, pues casi un 3-0, se convierte en 1-2 para ellos. Qué pena, eh. Qué pena y por qué poquito se nos han escapado estas dos rondas, eh. Qué pena y por qué poquito se nos han escapado estas dos rondas. Bueno, pues va a haber que hacer un CT impecable de estos, eh. Va a haber que hacer un CT impecable. ¡Buf! Venga. Ronda 34 ya, ¿eh? 34. Y sí, efectivamente, chicos, se puede perder una. Es a 19. Así que podríamos perder una, pero... Prefiero no pensarlo, ¿eh? Tener que afrontar otros dos puntos de mapa en contra. Porque ya salvamos uno en el tiempo regular en la ronda 24. Salvamos otro en la... En la, en la ronda 30. En el, en el 15-14. Estaría feo tiene que salvar más, ¿eh? Exactamente. Pero claro, para no hacerlo tendríamos que meternos dos tres consecutivas. O al menos partir de 2-1 y forzar un tercer overtime. Está siendo una locura, ¿eh? Está siendo una locura. Dice, stream patrocinado por marcapasos Pfizer. Pues un poquito, la ¿no? bueno. Utilidad que no termina de quemar, pero sí obliga a... Vamos a acceder unos metritos. Control de medio por parte de Bleed. Bueno, Tomándoselo con bastante calma también ellos, eh. Cuidado, eh. Cuidado medio. Mopoz. ¡Ay, madre! Pff, está un poquito solo, aunque más o menos Adam. Pero claro, se va a disipar el humo y tiene ventaja. Hampus. ¡Buah, en Antiflash! ¡Menos mal! Bueno, pero o a sea, Mopoz no sale de aquí. Mopoz era imposible que saliera ahí. Le sale bien. Le salen las cuentas al conjunto de Bleed. En intercambio 2 para 1. ¡Cuidado ya! El primero sí, pero el refraje es inmediato. Otra cosa no, pero también los basics, el tema refrax y demás lo está haciendo muy bien Blitz, que va a anotar aquí la 18. No creo que dado pueda salvar este 1 para 3 ni de coña. Van a ser dos puntos de mapa, otra vez, para los chicos de Blitz, para Hampus y compañía. Qué pena. Qué pena ese doble posicionamiento en medio de Ams y Mopoz, que nos ha funcionado tan bien durante casi todo el partido. Ahora en el overtime no está funcionando. Al menos no lo ha hecho en esta ronda 34, que se van a llevar... Los de Blitz, para poner el 18-16 y para tener dos puntos de mapa. No es por faltar, pero David está en un cumpleaños de esta barrera. Sí, individualmente no, no está teniendo un buen mapa, David. Pero bueno, vine a hacer un auténtico escándalo en Ancient. Tampoco es el IGL. O sea, es verdad que, que hay que exigirle un poquito más, porque sabemos que David es capaz de mucho más, pero. No está saliendo las cosas, pues tampoco. También se ha sacrificado mucho por el equipo en muchas rondas, ¿eh? Pausa de longe. Me gusta. A ver si podemos anotar aquí el 17. Oye, Dieguito, pero no me digas eso, hombre. Ha bajado mucho el nivel. Pero si en el mapa anterior estábamos flipando con David. Y al principio del de Anubis también iba volando. Se ha desdibujado. Obviamente está haciendo un mal mapa. Es, eh, es evidente. Pero vamos, que David esté teniendo un mal nivel en CS2 o en los últimos meses me, me, vamos, yo no puedo estar más, más en desacuerdo, lo siento. O sea, vale, manos lentas, a disfrutar del furbo. Un abrazo, amigo. Sí, al Barfe, obviamente. Hay que pegarle a los IgL, por supuesto. Y sobre todo, si te llamas David G, te pegan más. Seas o no IgL, te pegan siempre. Pero bueno, a ver, yo. Son comentarios y opiniones que respeto. Si, simplemente no, no comparto. Pero que tampoco os veis con Dieguito, que es su opinión. Simplemente, eso. O sea, podéis compartirla o no compartirla. Tampoco hay que. No sé. Tampoco hay que crucificar a Dieguito porque piense que David está jugando mal. Es su opinión y ya está. No, no sé, chicos, no hagamos drama de donde no lo hay. Dieguito ha dicho que cree que David está jugando mal. Yo creo que no. Ya está, no pasa nada. Cada uno que opine lo que. Mientras, mientras que sea con respeto, obviamente. Su opinión sin criterio. Bueno, pues ya está. Ya, ya está Josato para jugar lo que es criterio y lo que no. Bueno, ok. Ya está. No, 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 no queramos ser los más listos de la clase, chicos. Que está bien, ¿eh? Y yo aprecio un montón que defendáis a David, de verdad, ¿eh? Un que tengo un cariño tremendo y creo que es un jugadorazo como la copa de un pino. Pero ya está, o sea que decir que la, mi opinión tiene criterio y la del otro no, es que es, que es absurdo, chicos, de verdad. David está haciendo un mal mapa, es que creo que eso no es ni opinable, es evidente. ¿Y qué pasa? ¿No se puede tener un mal mapa? Sí. Ya está, venga, dejaos de hostias, vamos a ganar esta puta ronda, va. Está atacando al bleed, eh. 35 segundos y nuestra lectura es muy buena, tres jugadores sin... A a ver si podemos parar esto. Digo es buena porque parecía que van a hacer un split -a, pero se está dando la vuelta a Bladan, eh. Igual van para B, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ya 25 segundos, se están durmiendo. Aunque les puede salir. Eso sí, la rotación de Adams es muy buena. A ver, Adamcito. ¡Ay, ay, ay! Bien, David. Bien, David y bien, Mopoz. La C4 tropeadas, Quedan 15 segundos. Esto es ganable, muy ganable. Vale, vale, David, vale. ¡A callar boquitas! ¡A callar boquitas, diablo! ¡A callar boquitas, don David! Cierra Adams. Punto de mapa salvado por Koivan 3. Nos queda un cuarto para forzar un tercer overtime. ¿Por qué no? Una más, chicos. Va. Una más. Murito. Venga. Eh, no quiero decir nada No lo he dicho antes, chicos Nada, de Juanjito, muchas gracias No lo he dicho antes por, porque luego me venís con mufas y con mierdas Yo sabéis que no creo en la mufa, pero bueno Aquí cada uno con sus movidas, ¿no? Lo que sí que voy que sí que a decir y no lo he dicho Es lo del tema de las pausas de longe, chavales No sé qué conversión Qué porcentaje de conversión hay tras pausa de longe Pero está siendo abusivo, eh Si no es de un 100%, poco le faltará, eh Hostia, se ha llevado el casco a Cypher, pero El Akamanda, qué putada, tío no sé, insisto, las posadas de longe me han parecido un escándalo, ¿eh? Más allá de lo que puede ocurrir en esta ronda, en la que de momento se nos complica con el 5 para 4. En favor de Bleed y el control de la bomba de A, que es total y absoluto. Se queda desenganchado lurqueando Hampus, que es un auténtico peligro. A ver si no tiene timing, a ver si no tiene fortuna. Y no tiene ese impacto que está buscando David, que también sabe que Hampus puede andar por ahí. Ah, ah. Nada, si pone sueco. Es una putada, porque además va a llegar por medio y la presión es tremenda. Bueno... Cypher que acaba con Mopoz. Y el Anubis que se muere aquí, ¿eh? El Anubis que se muere aquí porque es un 2 para 4. Lo convierte también en un 2 para 3. Pero sigue la mosca detrás de la oreja. Y la mosca se llama Hambus. Ahí aparece el señor Pauser. No puede con Adam, ¡qué bien! ¡Ojo, está dudo que la puede quitar! ¡Ojo, está dudo que la puede quitar! ¡Ojo, está dudo que la puede ¡Que la quita! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya rondón de Adam, por favor! ¡La triple del rumanico! Y está dudo que le vuelva a echar un par de cojones portugueses. ¡Bora Portugal, carajo. ¿De dónde cojones hemos saqueado esta ronda, por favor? Hostia, qué locura, chicos. Hostia, qué locura de Anubis, chicos. Hostia, qué locura de Anubis, chicos. Cuatro puntos de mapa hemos salvado ya, ¿eh? Cuatro puntos de mapa hemos salvado ya, ¿eh? Y lo de las poses de Longe. Oye, lo de las poses de Longe, qué cojones es, chicos. ¿Cuántas lleva Adams? 35 para las 34 de Moputh. Madre mía. Oliver y Benji, tú. Oliver Atom y Tom Baker. Lo que juegan estos dos. Lo que juegan Adam Simo. Pues nada, otro overtime. Uf. Y te lo querías perder. Y te querías ir a ver al Barça. Pero bueno. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? Me pongo de haber furbo estando Mikoy jugando. Por favor. Vamos, chavales, vamos. Joder. A ver si le voy un parcelito Porque Uf, está costando, ¿eh? Está costando, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Bueno. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado de Mad Aguanta, aguanta, Mad Aguanta, joder. Que merece la pena. A ver, David, eh. Uf, dos pavos en, en canal. Juega tranquilo, David. Me gusta. hay necesidad tampoco de hacerse el héroe aquí. Cuidado, eso sí. Con la zona eléctrica, eh. Que por ahí llegan un par... Bueno. lo Voy a controlar hasta dodo. ¿no? Va a servir. Y solo tenemos dos jugadores, eh. Pinta mal esta ronda, chicos. La verdad. Pinta bastante mal, eh. Van a tener que hacer una auténtica virguería aquí, David y Estado, eh. Van a tener que hacer una auténtica virguería, eh. De hecho. No, no, esto no sale bien. Esto es muy, muy, muy complicado. Aunque ya empezamos a rotar o no, o al menos a ganar información. ¡Ah! Bueno, bueno, ha pegado una, Estado, ni tan mal. Pasa que David está bendidísimo, tío. ¡Qué locura! Nada, le están comiendo por todos lados. Disparos a través del humo y al final es quien se cobra la baja, la bomba de B es territorio Bleed. ¿Habéis estado? ¿La atravesada no lo intentamos? Qué pena. Bueno, nada, cerca que ya. Esta ronda es de bleed, esta ronda es de bleed. Además saben consigue la kill, pero se queda tres puntos de vida. Mopov... Ah, mopo, muerto. Ah. No pintaba bien de inicio. Están muy solitos. Habéis estado... Solo ha podido sacar una kill de Renato. La rotación ha llegado tarde. Pues... 19, 19 y 18. La primera del overtime. Del tercer overtime es para Blitz, pero obviamente queda mucho partido. ¿En qué grupo de Game en tanta ¿Cuántos puntos de diferencia para ganar el mapa? De hay que ganar 4. Hace un parcel de 4-0, 4-1 4-2. O sea, ahora mismo es el que llega a 22. La diferencia realmente es lo de menos. A excepción de que alguien meta tres rondas, que entonces ya tiene garantizado un segundo overtime. Pero vamos, no, no, la diferencia da igual ganar de, de cero, o sea, de, de dos, que de tres, que de 4. Mínimo 2, supongo, ¿no? Porque al final uno no, no se puede sacar una sola ronda, teniendo que llegar a 22, ¿no? A 22-21 no se puede dar, porque si llega a 21 el otro equipo. Hay overtime, hay otro overtime. 21-21 si, sería para otro overtime. El que llega a 22 se lleva el mapa. Y de momento. Pinta complicada para nosotros, ¿eh? Ya hemos levantado dos puntos de mapa en contra, pero cuidado, eh. Cuidadito, que esta es otro 4 para 5. A ver, Renato, por lo menos ganamos algo de info. Un poquito de control de mapa. ¿Es que está todavía en el spawn. Faventio. O sea. Ay, Dios. Bueno, no es la mejor de las piñas. Tampoco es un drama. Es una pena porque hubiera hecho pupa, yo creo. Oh, oh! Pues Renato había conseguido el control del lobby y teníamos la sensación de que por aquí no había nadie que quería salir David a buscar información. Movimiento totalmente justificado porque era un 4 para 5. Creo que había que hacerlo. No ha salido bien. Pues ya está. Es lo que hay. Sí que es cierto que David individualmente pues, ha tenido un rondón antes ahí en eléctrico, pero en general está teniendo un mal mapa. Es, es, es lo que hay. Es... Creo que bastante patente, ¿no? Bueno, en cualquier caso es una ronda ganable, ¿eh? Si se equivoca por lo que sea Bleed y se mete en la bomba de A. A lo mejor este 2 para 4, 2 para 5 puede sostenerse. Vamos a ver. ¿eh? Obviamente tienen que hacerse una play aquí, a Adams y Just. De 3 para de narices. ¿no? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno, Just aguanta desde Main. Cuidado. Juega las tuyas. Ya si está sí. Le cae un molo en la cara. Le cae de todo. Cuidado, Just, con la doble. 2 para 2. Se juega todavía. Ay, se quema un poquito. La Flash la termina activando. No puede con Faben, No hay refraje. Está todo claro. Es que el Molo es muy bueno. Qué utilidad es Bleed, eh. Las cosas como son. Muy buena utilidad de Bleed. Está dado que se abre. El fuego cruzado es prácticamente perfecto por parte de Cypher y Faven. A ver, a ver, a ver. Se esconde muy bien el británico. ¡La Flash! ¡Qué malita está todo. Sabe que está en Main, ¿no? Sabe que está en Princy. A ver, toca la C4. ¡Ah, no puede joder, Cypher! Lo que juega Cypher, la madre que me parió. ¡37 lleva el animal! 37 lleva el británico. Para lo que se había complicado la ronda. Casi la salvan. En el 3 para 5. Adams ya sí está todo jugando muy bien. El rumanico y los tugas, pero. Las rondas de Bleed. Y son 20 ya. Están a dos de llevarse su mapa. Nosotros que, como mínimo, tenemos que rascar esta. Pide pausa de nuevo de Longe. Buah. Las cosas de Longe están siendo brutales, chicos. La verdad. Sí, va volando, chavales. La verdad, se ha volando. Uf, si llega a pegar al último mal estado, también te digo que me vuelvo loco, eh. Uf, madre mía. Joder, vaya Anubis, tú. ¡Qué locura! ¡Qué locura de Anubis, eh! Madre mía. ¡Madre mía, qué locura de Anubis, chavales! Por favor, vamos a meter esta, ¿eh? Porque si no. Tener que meter las tres seguidas de terror. Uf, no digo que sea imposible, pero. Sí, Daisuke, están cagados, pero si te fijas, a mí me da la sensación de que en cada overtime ellos están un pelín mejor que nosotros, ¿eh? No sé si nos estamos agotando o. Que Cypher está jugando a un nivel espectacular, la bueno, verdad. Uh, no es One Man Army, pero. También es que la ronda anterior me molaba mucho en el 4 para 5, lo que proponían David y Estado en B. Pero claro, estaban súper atrás todavía los de Blade, ¿eh? súper lento, ¿eh? Normal es su pick, estoy de acuerdo, Álvaro, estoy de acuerdo. Que tengan un poquito más, ¿no? En el apartado táctico y tal. Uff, muy bien, Renato, muy bien. Poco se habla, pero 27-21, el señor González, ¿eh? Y con rondas muy importantes, el de Fuse en el humo, es verdad que aquello fue todo, o gran parte obra de, de Adam, pero oye. Ay, qué pena, no sabía a quién disparar, ya, se ha encontrado con dos. Bueno, ha hecho mucho daño, pero no sé si me termina de gustar ese movimiento, ¿eh? Pero en un 5 para 4 hay que jugar un poquito más tranquilo. ¡Oh, qué bien, Adam! ¡Qué bueno eres, cabrón! ¡Qué bueno eres, Rumanico! ¡Ay, va, está todo... ¡No me falles a perro! ¡No me falléis a Renato! Ahora sí, venga, va. Solo queda Faven. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Bien! ¡Cierra, David! Como mínimo, ese parcial de 2-1, una rondita rescatada del CT. Pudo haber sido más, desde luego que sí, porque el anterior se quedó también uno para uno, uno para dos, realmente de estado que casi gana el tour, Pero Cypher estuvo criminal. Uf, está jugando muy bien Cypher en este no es. En cualquier caso, no nos borramos, ¿eh? Seguimos peleando en distancia ahí. Mínima. Una rondita de diferencia. Hay que sacar un buen terro, chaval, va, por lo que sea. Y otra vez, eh. Otra vez, otra vez. De nuevo no he querido decirlo porque luego me venís los de la mufa. Otra pausa de longe. Absoluta y totalmente diferencial, eh. Vaya pausas está pidiendo el hoy, eh. Vaya pausas está pidiendo nuestro coach, chavales. ¡Qué locura de longe! ¡Qué locura! Cada pausa que pide, metemos ronda, eh. Es una barbaridad, eh. Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando? Esto es otro restart, ¿no? Pero ¿qué está. ¿Por qué pues está habiendo tantos problemas técnicos, chicos? No entiendo nada. ¿Se ha vuelto a caer alguien, no? ¿O qué? No entiendo. Sí. ¿Se ha caído Mopo? ¿Quién se ha caído? ¿Mopo, no? No, Adam. Ahora ha vuelto. No entiendo nada. Bueno, pausa técnica ronda para Navi, como me dicen, Eh. Bochorno. Sí, bochorno, supongo. Joder, no sé, tío. Muy loco todo. Muy loco todo, muy loco todo, muy, 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 muy loco todo. Pero bueno, 19-20. Lo, para loco el resultado, ¿eh? Madre mía. Se ha voltado hasta para CSO, tú. Se ha voltado hasta para MR15. 19-20, tres prórrogas, qué locura. Y aquí siguen remando los nuestros, ¿eh? Ole, ole, ole. ¿eh? Un día más, pase lo que pase, orgullosos de nuestros chavales, ¿eh? Uf, Movistar Coices es una maravilla, chicos. Ah, no. Movistar Coches es un equipo que da, da gusto, ¿eh? Da gloria. Venimos de un recital absoluto en Ancient. Aquí la Nubis ha complicado la cosa. Pero contra Vinti y Marea siguen y siguen y siguen remando, eh. Cuatro puntos de mapa rescatados ya por parte de los nuestros. Vamos a ver, eh. ¿En qué acaba esto? ¿En qué acaba esto, ¿eh? 39 rondas, 39 salmones. Pues eso es más o menos la película de Adams. ¿eh? Y solo ha muerto solo, entre comillas, 27 veces, ¿eh? Que para un rifler y tan agresivo como él. Nada, nada desdeñable el 28-21 de estado también, ¿eh? No me tiren tres anuncios ahora por la Virgen de Guadalupe, que tengo los pelos de punta. A ver, sex. Los he, los he tirado, he puesto un minuto de anuncios en una pausa técnica. Es que si no, luego se ponen automáticos. Llevamos 27 rondas, o sea, 39 rondas. Y después se os pone un rulo de anuncios por la puta cara de Twitch y decís que soy yo. Entonces prefiero ponerlos en una pausa. En mi casa gritan, ¿ha habido gol? Pues ha habido gol. Richard, ha habido gol. ¿No te está escuchando? Bueno, Álvaro, tampoco pasa nada. La explicación para los que os coméis otros anuncios en otros momentos. Pero Bueno, ya sabéis, los que veis habitualmente CS en este canal, que durante las rondas pocas veces o ninguna pongo ya un... Bueno, yo, yo... O sea, yo... De dar el botoncito de los anuncios, ya os digo que no es. Si se ponen, es porque a Twitch le sale los cojones. Yo digo yo que no se me ocurre a mí poner anuncios durante una ronda. Eso... Dice Cecitro. Cecito tratamundos. Ceci Tramundos, Ceci Trotamundos, dice. Perfecto. Me he comido tres ads y ya estoy aquí. <laughs> tratamundos. Más, más Trotamundos que nunca. Ha ido, se ha dado una vuelta, unos, unos ads y ha vuelto. Perfecto. En el mundo de la publicidad. Y ahora, el mundo del Counter Strike. Eso sería criminal, sí, sí, Smore. Pero pues que hay gente que se piensa que, que yo lo hago en plan. Oh, este ha puesto anuncio aquí durante la ronda. ¡Qué cabrón! <laughs> o sea, a ver. Me apetece que os suscribáis, pero no tanto. ¿Esto vuelve? No sé. Bueno, ¡Gol de señor! ¡Vamos, señor! ¿Ha sido de rapiña? Yo dije que iba a haber gol de rafiña, ¿eh? ¿De rapiña ha sido? No seré yo un puto profeta. No seré yo colega de Nostradamus, ¿no? No, no creo. ¿Qué más es Donnarumma? Le cayó bastante mierda en el partido de ida a Morge. Y yo, fíjate que siempre había pensado, al menos en la etapa de Gianluigi, ¿no? ¿Se llama? El Gianluigi Donnarumma. En el... Asociación de Calcio Milano. Pensaba que iba a ser un portero que iba a marcar una época. O sea, rollo... No sé si un bufón o un toldo, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? Y parece que se está quedando en nada. Y encima truncó la carrera de Keylor Navas, ¿no? Porque Keylor estaba jugando bien en el PSG, ¿no? Bueno, no sé yo tampoco. Es que... Estoy diciendo gilipolleces, ¿eh? O sea, no será hasta ranito de Baba Llaga, ¿no? Es un saco el de Naruda, ¿no? Bueno, a mí me parecía muy bueno. Digo, me parecía, insisto, cuando estaba en el Milan, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos? Tiene el síndrome de Ochoa. Pero Ochoa, Álvaro. 8A. 8 no era un portero muy bajito, o sea que 8 años no se Bueno, no sé. Pues sí, Pablo Cabre, es un poco la sensación, ¿no? Yeah. Estaba viendo el gol de la horga. Bueno, entonces decís que va a terminar antes el Barça PSG y el Atlético Borussia que el Coy Blitz, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno. No sé, Poseidon, esto es muy loco todo. Una buena euro cuando la van a con Italia y poco más, ¿no? no. Ya vencieron a Art, sí, RJ. Y cambian de coach, parece, ¿no? Que Gary va a dedicarse a otros menesteres, ¿no? No sé. Raro, ¿no? Raro. Pero bueno, ese. Al final se cumplen las amenazas de. De Andrea Cari, ¿no? Del dueño o el creador o fundador de, de Furia. Que dijo que obviamente que no podían seguir así, que, que tenían que hacer cambios y, y cambios se han hecho. Así que bueno. Pedro, de la Numa es como el Prime de cierto jugar en un torneo de boros. <laughs> Joder, Hampus, macho. Le sale todo, eh. Le sale todo a Hampus, cuidado, eh. Cuidado. Y empezamos ya la rondita con un 4 para 5 y encima está a mitad de vida, eh. ¿Apetito Time? Sí, Bastante, la verdad. A mí es que además me gustan los números pares. 3 overtimes me sale a poco, cuatro está muy bien. Si no, podemos llegar a seis. Seis me molaría también. Seis overtimes. Seis overtimes, luego un inferno y cerramos con victoria. Para mí sería un poco la, la hoja de ruta idónea, ¿no? Si tuviera que elegir, la verdad. Per perder el Anubis Tras 6 overtime si luego ganar el Inferno 13-11 Por ejemplo ¿No? O con una prórroga incluso El Infernito Bueno, ya veremos De momento Faben Sabe buscar información Y le sale bastante bien Aunque no ha visto a Adam Que puede llegar a tener Un buen timing también ¿eh? Están muy bien colocados Los de bleed Para parar esto ¿Eh? No tiene una pinta esta ronda. A ver... Nada. Joder, el timing de Faven. Decía yo que a veces si tenía buen timing. Nada. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no. El timing lo tiene Faven. Pero cuidado con, con y la vida. ¡Ay, ay, ay! Cypher, joder, Cypher, qué mapa. Madre de Dios, Cypher, qué barbaridad. Pues se queda solo estado. Le van encimando. Y Esther que encierra desde CT. La 21 llega por parte de Bleed. Y van a tener dos puntitos de mapa. Uf. Otros dos, y ya no sé cuántos han tenido, pero unos cuantos. Se garantizan como mínimo un cuarto overtime, los chicos de Bleed. Y nosotros, pues eso. Después de haber salvado un punto de mapa en el tiempo regular, otro en el primer overtime, dos en el segundo overtime, nos toca salvar otros dos en el tercer overtime. Dice su Pedro Miguel en la feria. Llama a Bobo, dile que haga esto. Joder, pues no lo sé, ¿eh? no lo sé. Yo quiero pensar que vamos a buscar el cuarto overtime, pero hay que andar dos consecutivas, eh. Mientras ganemos como 660, te lo compro, poseidón. ¿eh? Bueno. Se puso otra vez, cuesta arriba, en la Nubis. Joder, es que lo que hemos peleado este mapa, Dios mío. Es que no me quiero ni imaginar. ¿Cómo están los chavales? Tienen que estar exhaustos, ¿eh? Es que, es, que, es que 40 rondas, tú. Es una locura, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver, Cypher, ¿eh? Cypher está pesado, ¿eh? 39 pepos lleva el bicho. A ver el timing. Cuidado, el británico que se abre. Bien, David, qué balita ha puesto David G. Bien, diablo. Qué bien, Capi. Vamos a ver el Splita. Puede ser bueno. Dos jugadores de Bleed esperando. Primer duelo para ellos. El refraje es inmediato. Qué bien, Mopolino. Vamos, Mopolino, vamos. Vamos, los pibes. Llega Just con la rotación tardía. Está haciendo mucho ruido. Just, just. Hostia, que llevaba la C4. Ay, madre, cómo se la ha jugado tú. Hostia, eh, esto que acabamos de hacer ha salido bien, pero ha sido, ha sido una auténtica macarrada, ¿eh? Esto que acabamos de hacer ha sido de platas 3, ¿eh? Hostia, ¿qué cojones, qué cojones acabamos de hacer con la C4, tíos? ¡Madre wow, mía, wow, wow, wow. madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Madre mía, madre mía, qué ligado. Vale, vale. ha salido bien, pues porque desaparece la Virgen. Desaparece la Virgen y ya está. Se apareció ya la virgen y ya está. Venga, no pasa nada. La lleva, la lleva hasta todo, dice Manjin. Madre mía. Buah, bueno, bueno, bueno. Vale, 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 vale. vale. Eh, terrorismo puro. Terrorismo puro, cese con cojones, barro, mopo, lo típico. Está bien. Uh, hemos salvado cinco puntos de mapa. Hay que salvar un sexto para forzar el cuarto overtime. Dios mío, esto es de infartito, ¿eh? De infartito, Moistarkoy. Venga, va. Una más, chavales. Una más. Una más. Venga. Qué locura De lo que le ha ido la ronda anterior, ¿eh? O sea, ya es que ha tenido que Saltarse un molo, humearlo Cruzar medio contra dos rivales Con la C4 a la espalda Demencial, demencial, ¿eh? Absoluta y totalmente demencial, chicos, la verdad Spoon dice 12-12 Me he ido a dar un baño y vuelvo con el mismo mapa Pues aquí estamos, Spoon Guerreando de la nubis hasta las últimas consecuencias Hemos salvado 5 puntos de mapa Hay que salvar un sexto y este se complica... Se complica mucho, pero Adam consigue la ha Cuidado, eh. Cuidado que es si aquí puede ser media ronda. Y por ende medio mapa. Y por ende, medio partido. Vamos a ver si conseguimos cruzar hacia A. Ahí está. Cuidado por playa. Viene todo el mundo. Buen molo. Muy buen molo. A plantar. Y ahora a ver si sobrevivimos. En el 4 para 4. Acordamos a 25 puntos de vida. Se cambia en el arma. Adam ahora con AVP. No tenemos mucha utilidad tampoco, eh. que ganar un duelo aquí, como sea. bien! ¡No creo! A 16 hampus, tío. Que yo, yo estaba celebrando ya el duelo de Davidito Mopo en media y no hay nadie, compadre. Han ido todos por CT, chaval. Espabila, Mopolino, espabila. Te van a necesitar dos compis en el postplant. A ver, Adams. Pues te doble posicionamiento. Pues, en no sé si me gusta mucho, eh. Ay, Mopo, por Dios, el timing. Nada, la quitan del tiro. La quita Cypher La quita Cypher Ya la ha quitado. Es ronda. Es partido. Es mapa. Va. ¡Qué putada! ¡Ay! ¡Nos dormimos! ¡Nos dormimos en el postplant! 22-20. Tras tres overtimes, qué pena. Tras tres overtimes se acaba llevando el mapa. El conjunto de bleed toca hacer pausa, toca bidiente para dar tributo a opuestas. Ja ja, jiji. Y nos queda el infernito. Hay que ir a por él, como dice Guiní. Brokey sees the shadows. They know about Brokey on this boost. They're gonna target him, but he still will succeed. Through. and whilst Rops finds one carrigan gets eliminated Rops stands tall Rops finds the headshot oh electronic he oh, he will still have a great time <laughs> spraying they all got caught on twist and now electronic is gonna pass the start very nicely with an a Ay, qué pena, chicos. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, a ver. Por un lado, o sea, esto es lo de siempre, ¿no? La doble lectura, chavales, la doble lectura. O sea, por un lado, te quedas ahora con un mal sabor de boca porque obviamente da la sensación de que era un mapa ganable, ¿no? Sobre todo, ya, ya no por, por todas las rondas de mapa que se han salvado, sino por, por el, la sensación del parcial inicial, ¿no? Oye, vamos a estar como, que era? 7-3 o algo así? 7-2, 7-2, 7-3, ¿no? Tuvimos, me parece, en la primera parte. Y ahí mete dos o tres rondas seguidas Bleed, que hace que se vayan al descanso con 5 de CT, si no recuerdo mal, 6 de 5 que obviamente pues deja el partido mucho más equilibrado. Porque yo tengo la sensación de que podíamos haber hecho un, un terror un pelín mejor. O sea, el terror era muy bueno. Yo, yo de hecho, con el, las siete rondas, yo os lo dije, que estaba muy, muy contento. Pero tengo la sensación de que eso, en la recta final de la primera parte, se nos escapa un poquillo. Podríamos haber ido en vez de 7-5 al cambio, como dice Nucas podíamos haber ido 8-4, incluso en el mejor de los casos 9-3, y haber dejado ahí el, el partido casi sentenciado. Pero bueno. Al final, la, también la sensación es de que, siendo Anubis un mapa que no se nos da particularmente bien y siendo el pique del rival, pues lo hemos peleado una barbaridad, ¿no? Lástima es esa, que ahora nos toca ir al Inferno, que es verdad que es un muy buen mapa nuestro, pero también es un buen mapa de Blitz, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poquito la cosa. ¿Qué tal, Zebra Asesina? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí disfrutando de Cody la verdad que ha sido, ha sido muy bonito, ¿eh? Porque el primer mapa de la anciana ha sido un recital nuestro. Ganando incluso las dos rondas de pistolas. Ha estado genial. Y luego la Nubis, es verdad que no hemos tenido también un, tampoco un mapa espe espectacular, ni mucho menos, pero ha habido tramos muy buenos. Y por lo menos la sensación de que siendo el pick del rival, pues lo hemos disputado. Que también tiene, tiene su mérito, ¿no? Yo creo que, que en general guay. A ver si nos ponen. Está, deja el volumen puesto. Por si nos ponen alguna repetición, ¿no? De Highlights del partido y tal. Y bueno, lo de Mopoz sigue siendo una cosa estratosférica. ¿eh? Mopoz ya me están jugando un nivel, chavales. será que la nube de David ha sido muy malo, eh lo estábamos comentando. Aún así, es un 0,78 que para el IGL no me parece tampoco un rating tan, tan horrible. ¿eh? O sea, no es bueno, obviamente. No es bueno. Pero es el IGL. O sea, tú ves el 1531 y menos hostia. Pero es un rating de 0,78. ¿eh? Que es malo, ¿eh? O sea, obviamente es un mal mapa de David. Pero me refiero, que es que es el IGL también, ¿no? Hay que pensar un poco en eso. En cualquier caso, ya digo, por lo menos sensación de que se podía haber ganado el Anubis. ¿no? Sensación de que se podía haber ganado el Anubis y. Y bueno, la realidad es que. Se, se nos ha escapado un poquito ahí al final en la prórroga. Es que hemos llegado con las energías también muy justas. Y, y, el, y el sinvergüenza de Cypher se ha hecho un mapazo, tío. 39, 30, 99 de ADR, Muy buen mapa de Cypher. Aún así, el Number One, el top 2 ha sido Mopolino, ¿eh? Mopolino y Adam con 1.35, 1.33 de rating, 1.33 también para el británico. Por números, yo creo que hemos estado un pelín mejor nosotros que ellos, pero al final, pues bueno, todo ha ido de muy poquito, ha habido mucho verdad y tal, y, y lo han salvado. ¿Qué tal? Soy día ¿cómo estás? Fallen dijo que podría internacionalizar Furia. Hostia, pues me parece un poco loco, Paolo. La verdad, me parece un poco loco, pero bueno, ya veremos. Eh, ahora nos vamos a Inferno, como decíamos, ¿eh? mapa, bueno, avisaba por el chat Houston que ellos también lo juegan muy bien. De hecho, es su mejor mapa, sinceramente. A pesar de que por porcentaje tienen mejor el vértigo. Su mejor mapa puede ser probablemente Inferno, ¿eh? porque lo han jugado, es el que más han jugado, 14 veces, 71% de win rate. Es un, muy bueno para ellos. Pero bueno, hay que pensar que Inferno y Anubis para ellos son muy similares en cuanto a número de veces que lo han jugado y en cuanto a win rates. Y el, y el Anubis se lo hemos peleado mucho. O sea que yo creo que en Inferno, que nosotros somos bastante mejores que en Anubis. Si la si nois O sea, esto es, esto es una extrapolación que, que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que estoy diciendo es una gilipollez monumental, ¿no? Pero vaya, que si, si en un mapa en el que ellos tenían bastante más diferencia, era un 20% de win rate de diferencia, les hemos llevado un triple overtime en uno en el que solo hay un 4% de diferencia, que a priori está bastante más igualado, y en el que yo creo que tenemos mejores sensaciones, pues ¿por qué no pensar que podemos ganarlo, no? En Inferno nos comemos, dice Gubens. Ojalá, Gubens, ojalá. Las matemáticas del CS, Gatsby, sí, inventando cosas, ¿no? Furia lo que no sé es por qué no ficha a Bibucera. Ya, Seg. Pues yo imagino que es porque las cláusulas en Brasil son un dineral, ¿no? Ellos tendrán buen winrate, pero nosotros tenemos a Mopoz. Eso también es verdad, Madeo. <laughs> y menudo Mopoz, joder, cómo, cómo ha estado jugando, ¿eh? ¡Qué locura! Está, está a un nivel espectacular, Mopoz, cosa que tampoco sorprende, ¿no? Pero vaya. Que muy, muy bien, Mopoz. Muy, muy bien, Mopolino. Bueno, vamos a ver, eh. Si no acusamos el cansancio, también os digo, ¿eh? Porque el haber peleado tanto el Anubis, hemos salvado cuatro puntos de mapa en contra. Puede ser un poco extenuante, ¿eh? pero bueno, espero que no. ¿eh? Espero que lleguemos intactos, con, con fe renovada y con, con muchas ganas. Porque, a ver, yo sinceramente creo que Bleed es un muy buen equipo, pero me parece que nosotros somos mejores. Pero claro, esto es lo de siempre. Hay que demostrarlo. Ojo, los highlights, creo que sí. Vamos a ver. Hampus ha estado con las puñaladas dando bastante por saco todas las, todas las rondas, eh. Ha sido un jugador. Complicado. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Esos inicios en los que Koi ha estado muy, muy bien. Esta ronda ya está de locura. Y es lo que os comentaba, ¿no? Cuando nos poníamos con esta ventaja tan. tan evidente. Yo creo que llegamos a estar, insisto, como 7-2, o algo así me quiere sonar. Aquí está 6-2. Y esta es la séptima que cerraba Mopolino con este pedazo de clutch ¡Qué barbaridad! ¡Qué rondón de Mopolino! Y a partir del 7-2 es cuando empezamos a flojear un poquito. Nos meten hasta 5, luego nos meten pipas. Y ahí ya dices, bueno, a ver qué pasa, tal. Metemos la forzada y luego nos meten ellos la forzada, que yo creo que para mí es la 15, el punto de inflexión es la 15. El 8-7, cuando ellos nos devuelven la forzada. Si esa ronda no se produce, el mapa era nuestro. Matemáticamente, ¿no? Obviamente estamos jugando castillos en el aire, realidades alternativas, para universos paralelos, todas estas mierdas, ¿no? Pero la realidad es que creo que si no nos meten la forzada del 8-7, estábamos muy bien para empezar a hacer un buen CT, con confianza, habiendo metido la, la forzadita. Luego, igualmente, lo hemos peleado. Buah, esta ronda también es una putada. Fuah, defusa, defusa por, 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 por décimas de segundo. Cero. Bueno. Me han echado un par de huevos a la vida también, las cosas como son, ¿no? O sea, el rival también juega, es lo que hay, ¿no? Todo sea por ver a en semana, cierto es. ¿Qué dices, Julia? Tengo la sensación de que CT empezamos muy bien en general y siempre... Sí, sí, Julia. Pasa. Pasa, pero porque yo creo que muchas veces, bueno, en el caso de Anubis, que se atasque es normal porque es el bando malo. O sea, a pesar de que nosotros lo juguemos bien y tal, no deja de ser el bando malo. Y luego hay veces que pasa también pues porque toca cerrar el mapa y esto es lo de siempre. Que ya sea de terro de CT, cerrar los mapas es complicado. Pero sí, sí tengo esa sensación yo también, Julia. Tengo esa sensación yo también. No me, deje, no me deje seco picante. ¿Cómo? ¿Se Cicerón, Perdón. <laughs> no es la primera vez que con Fallen Internacional a un equipo brasileño cuando trajeron a y Tari que es verdad, en el Medin Brasil. Y ahí empezó el declive. Sí, luego también estuvo en Liquid haciendo cosas raras, ¿no? Bueno Recordad una cosa, el rival juega, sí, sí, Villa, desde luego. Y Blizzard es un buen equipo. Sí, en eso no. En eso no hay ningún tipo de duda. Si sí, la única pega es que da la sensación de que estábamos, pues eso, muy, muy bien, ¿no? Que estábamos. Yo digo, mmm, sobre todo en el 7-2. O sea, el resto del mapa, pues ha sido un tuya mía, mía, tuya, ha sido un barro puro. Salvar puntos de mapa, forzar overtime, no sé qué. Para mí ha habido dos puntos de inflexión. El del 7-2, que se convierte en un 7-5. Y con que de esas tres ronditas hubiéramos rascado una ya suficiente. Porque luego a la postre ha sido un 12-12. Entonces, ese 7-2 que deriva en un 7-5, que bien podía haber derivado en un 8-4, un 9-3, o en un 10-2, en los mejor de los casos, obviamente. Para mí fue clave. Y luego, el 8-6, forzada de Bleed, que se convierte en 8-7. Para mí, esas dos rondas. Son lo que cambia por completo el mapa. Pero bueno, que es lo que hay. Que, insisto, que el esto por supuesto que también jugarlo ¿no? Sabíamos que visto estaba jodido, Nacho, efectivamente. Efectivamente, yo ¿eh? Aún así. Aún así. Yo creo que el siguiente mapa va a estar bonito. Yo creo que el infierno va a ser un infierno pintón. Va a ser un infierno disputado y un infierno divertido, sinceramente. Vamos a ver, ¿no? Porque. Una cosa es la teoría, ¿no? Y otra cosa es luego. Porque aquí estamos hablando, ¿no? De. Que es uno de los mejores o el mejor mapa de Bleed, ¿eh? O sea, no va a ser fácil, ni mucho menos. ¿eh? Y Bleed viene en una buena racha, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, Bleed tal, no sé qué. Es verdad que Bleed no está rindiendo al nivel que se esperaba de ellos. Pero fijaos que sus últimos partidos sí que están empezando, ¿no? En el último mes, mes y pico, pues son bastantes más las victorias que las derrotas, ganando a Godsen, ganando a revés 2-0, ganando a Bedboom. Pierden con Fanatic, pero ajustado, ganan a Endpoint, a Spionage. Pierden con Bedboom, pero. También ajustado, luego han ganado a Echegiros, luego han a Lions, que es un equipo que está en un buen momento de forma, la verdad. Le han ganado dos veces en, el último, en los últimos 15 días. A Havu, le han ganado a Sinners, que es un equipo que está en muy buena racha, ¿eh? Ganar a Sinners a día de hoy me parece bastante meritorio. Llegan en, en, en racha de tres, pero que bueno, que han perdido contra Boom y tal, pero vamos, que, que, que Bleed está empezando a jugar mejor, ¿eh? Es que es un equipo que, pues eso, por nombres y tal, pues debería debería ser un equipo a tener en cuenta, sinceramente es un equipo a tener en cuenta. Ahora mismo están todavía pues, bastante abajo en el ranking. Top 41. Top, top, top 32. Creo que ninguno de, los, de estos dos números hace justicia a estos dos equipos. Pero bueno, al final hay que, hay que estar ahí bregando día a día. Y bueno. A ver qué pasa en el infierno La verdad es que molaría ganarlo porque bueno, pues nos, nos quedaría contra, contra Sampi, Nos meteríamos ya en el top 8. Y bueno, nos quedaríamos cerquita, ¿no? O empezaríamos a acercarnos peligrosamente a... A esa final por esa por esa última plaza. Bueno, esa única plaza para la Thunderpick, la verdad. Así que bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. Se me ha olvidado que tengo clase ahora. No pienso dejar del mapa. <laughs> Underbull. El multitasking. El multitasking, tío. Vamos, los coy Con huevo. Vaya al frente. Que te lo pilla toda la gente. Hostia, hicieron no, eh. Los cánticos, locos. 2022 en su pick. Y, y que siendo honesto no tenemos el mejor anuncio. No, de hecho, César, para mí. Para mí nuestro peor mapa es Overpass, probablemente, y luego Anubis. Y según el día, ¿no? Pues es verdad que Anubis veníamos con esa ranchita de dos Anubis seguidos, ganados y tal. Pero, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que es meritorio, ¿eh? Haber salvado cuatro puntos de mapa y haber llegado a un triple overtime. ¿eh? Pero ya digo, esa es la lectura positiva. La lectura negativa es que tuvimos un 7-2. Y a partir de ahí, pues evidentemente nos fuimos desdibujando y fuimos entiendo a menos. Bueno, es lo que hay, ¿no? No vamos a ganar todos los partidos 2-0 y como en el Lancing 13-4, que ha sido un auténtico recital, ¿no? O sea, al final tú, tú en el cómputo global, o sea, que esto no sirve de absolutamente nada, ¿vale? Pero en el cómputo global, tú pones en la balanza el, los dos mapas que hemos visto y, y en, en, la, en general ha sido superior COI, porque en su mapa ha arrasado y el del rival lo ha llevado hasta un triple overtime salvando cuatro puntos de mapa. O sea. El bagaje es más positivo para nosotros que para ellos, pero no sirve de nada. La realidad es que es uno a 1, 1 Y lo que has hecho hasta ahora no sirve de, de absolutamente nada. Anímicamente, bueno, puedes pensar que tal, que cual, que esto, que lo otro. Pero la Copa Méritos, la Copa, la Copa Overtimes no sirve de nada. Así que hay que ganar el infierno y ya está. Es lo que hay. Y además, insistimos, es un torneo de single elimination bracket. No hay dobles oportunidades. Palmas, te vas. Es lo que hay. Así que por mucho que hayamos hecho más méritos, por mucho que tal, que cual. Nada, me muero. Gol del Borussia, hostia. Ahora mismo, Senior Null necesita un justificante para la parienta. Rápido, invéntate algo. Bueno, la verdad. Eh... Complicado, ¿no? Joder, el furbo. <laughs> el furbo. La excusa en España siempre de cuaja, ¿no? Buenas, Meta, ¿cómo estás? Te he estado bien en el gym. Qué grande. El Meta no perdona, ¿eh? Fua, ¿Cómo va el tío? ¿Cómo vas? Como un Miura. Bueno. No he faltado nunca a ninguna clase. Dudo que le importe a la profesora que me pierda una clase sobre logaritmos y probabilidades. Hostia, lo con logaritmos, cuidado. El logaritmo neperiano. El nepe. ¿Cómo va el nepe? ¿Cómo va el nepe, Underbull? Noche de Free Fire. No conozco a nadie. grande luz <laughs> Hostia, ¿te imaginas que le dices a la piba, tú? Bueno, qué cariño. Ahora que es noche de Free Fire. ¿no? <laughs> qué locura. ¿En cuánto más o menos empieza? Pues es un. La verdad, César. No sé. ¿Debería haber empezado ya? Sí. ¿Va a empezar? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, que. Paciencia, supongo, ¿no? Que dicen que es la madre de la ciencia y no sé qué temas. Este ¿Cuándo empieza esta vaina? Pues el y pues, Espero que ya. Espero que ya. Espero que ya. ¿Cómo aprovecho para flexear? Nada, de locos. Lo del meta es una cosa. El meta. Estás más fuerte que la cebolla, correcto. Correcto. Koi, oh, Salt Map 3, Portugal is poor country. Hostia, vaya, Permaban, que te has llevado, Shimpon? Uh, baneado, ¿no? Gracias, Villa. Iba a banear yo. Yo soy más de timeouts, pero este chaval ya ha puesto antes no sé qué puta mierda. Uh, good riddance, champón Have a nice day, have a nice life. Enjoy. Take care and keep betting like a fucking retard. Yeah. Why not? Why not? Se pica y no se bolla. <laughs> por Dios, Dortmund, hazlo, praise <laughs> Pero vamos a ver, julia ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué odiamos a Atlético ahora? ¿Qué está pasando? ¿Wolfet te dice un poco? Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hoy hay fiestón en el Gulag. La verdad es que sí, eh. Hoy han, han caído. Han caído un par de, de guerreros de, de las apuestas, eh. Thunderpick.io, chicos. www.thunderpick.io. Vuestra web de confianza para las apuestas y demás cosas. Sí, sí. apuesta, apuestre, apuestre. Oh, wait, que no se puede entrar en España, vaya. Ya tuvo un timeout. Sí, sí, lo sé, Villa. Si lo, le, iba timeout, le iba a pegar yo timeout, lo pegaste tú y ahora le iba a pegar van y, la, y las pegó Van tú. O sea, que te me adelantas, Villa. Bien jugado, coño. Sí, sí. La segunda vez que lo van a le dice, Sí, lo de antes fue time out, Pero bueno, es que yo, yo es que a mí no me gusta banear, ¿eh? Yo siempre un time out, dos. Claro, ya más oportunidades. Si, si te pega un time out, se te avisa y tu actitud sigue siendo la misma, no depones tu actitud, sigue siendo un imbécil, pues bueno. Tironcito de orejas, dos. Y si ya no, pues, pues ¿qué hacemos? Ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya te has condenado, ¿no? Viví en Alemania durante dos años y tenía muchos amigos. Ah, vale, Julia. Entonces. Entonces, completamente excusado. Es verdad, me sonaba que habías vivido en Alemania, pero lo de que tenías amigos del Dortmund y tal, ahí ya. Pues mola. Entonces, sí, Julia. Entonces, vamos, Borussia. Ya le dieron perma, merecido. Sí, sí, guardate. Hay gente que es, que es imbécil. Dice: Mándamelo que lo vuelvo de una batea. <laughs> ¡Te hago el mundo, tío! ¡Volando! Y menos mal que no le mensaje. Pues no, o sea, Underwood, la verdad. Pues... Sí, sí, vanito y hasta luego. Sin que cómo han jugado a Nubis. no lo queríamos dar fácil. La verdad que la han jugado muy bien, Wolfete. Lo que pasa es que es eso, que a ver si no nos afecta el cansancio. Muchas veces pelear un mapa y salvar tantas, tantos puntos de mapa en contra y remar, remar, remar y acabar palmando, anímicamente también te lastra bastante, ¿eh? Acaba siendo. Pues eso. Puede ser incluso desesperante, ¿no? Según como. Por suerte, sabemos que estos chavales tienen un mental de oro, ¿no? Pero. Si no te gusta banear, ya baneo. Bien, JB, así me gusta. <laughs> Banead vosotros, porque a mí... Ya... Es que no, no, no es que no me guste, es que no... no mm, quiero no banear a nadie, o sea, Quiero... Soy tan iluso que pienso que, bueno, que todo el mundo puede, ¿no? Comportarse. Es evidente que hay gente que no, pero me gusta. pero cuando jugamos? ¿Tarda mucho? Pues no lo sé, Edgar. O sea, debería haber empezado hace cinco minutos. Pero bueno, imagino que algo estará ocurriendo. Imagino que algo ocurriendo. También es que, como ha habido tantos overtime, pues igual están dando un poquito de break a los chavales, ¿no? Igual están esperando a menos, a menos, a menos cuarto, ¿no? Para que termine la primera parte del fútbol. No, no sé, no tengo idea. En Frankfurt, sí. Me mudé dos semanas de, de que el Eintracht le ganara al Barça. Hostia. Hostia. El Eintracht de Frankfurt, tú. Qué locura. Vamos, con Cuatro cojones. Ahí está, guardote. Let's go. ¿Qué pasó aquí? Pues 1-1, uno, uno, la verdad. Y jugando muy bien, ¿eh? Jugando muy bien. Con la sensación de que esto puede haber sido un 2-0 y nos podemos haber evitado el infernito. Pero bueno, yo, o sea, por ganas, obviamente un, un infernito siempre apetece. Lo demás es que Blade lo juega muy bien. ¿eh? Y que veas a Seifer y a Hampus, que son expertos en el inferno muy enchufados también. Dice Picinero, pero no es así Pedro. Pues ahora me he perdido ya Picinero. No sé qué es lo que no es así, pero seguramente tengas tu razón y yo no. Ok, let's go. Hostia, voy a poner otra vez el por dos. que yo no, no sé por qué esta mierda se ve como todo el rato así laqueadísima, ¿no? Aunque no sé, igual soy yo, ¿eh? Bueno, ¿por qué siguen jugando a Vértigo? Pues es lo que hay, ¿no? ¿Te imaginas a policías de verdad jugando a CS2? Le pongan las armas y salgan con las manos en alto? <laughs> Hostia, tío, se ve fatal, ¿no? <laughs> Madre mía, se ve como el orto tú. Y vaya bala que ha puesto Cypher. Me cago en la puta. De mamá. Buenas noches, Vértigo. Buenas noches, tío. ¿Vuelve del PSG baja para el Barça. ¡Qué bueno eres, chaval! Joder, qué locura. Viva las veretas, coño. Coi veretas, coi veretas. A ver, Yule y yo nos fuimos prácticamente al mismo tiempo. Ya a Alemania y ya a Chequia. Y volvimos parecido a España también. hostia vaya sincronización, eh. Vaya sincronización, tú. <laughs> Capitán Peter, una pregunta para, que, para lo que tú ya sabes. ¿Mañana te enseñan el que te dan en YouTube o cómo es? Eh, pues creo que este es STV, sí, Joseph. Creo que este es STV, macho. Creo que este se debe, pero no lo sé seguro. Bastia, pase, gana tranquilito, no os preocupéis. Hostia, Kini, ojalá, ¿eh? Ojalá, Guini, te... Vengo a ver un poco de coi bien, Sofi. Bienvenida. Un abrazote. A ver, 30 segunditos, cuidado, ¿eh? Esto no está todo dicho, ni mucho menos. David, 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 el timing, por favor, escóndete, Davidcito. No, no, no. Se complica, ¿eh? Se complica, 20 segundos. Tienes que venir, ya, Tienes que venir y hazlo pronto. No, no, pues no. No. Ay, 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 ay. Qué tres para dos más mal jugado, coño. Qué tres para dos más mal jugado, tío. Bueno. Venga. A ver, ya está amigo. A ver si pegamos un par de balitas, pero. Qué complicado se ha puesto esto. Qué complicado se ha puesto esto. Uh, bueno, clean. Dios, que dos tapas la madre que te parió, Justino. <laughs> ¡Qué salvaje! ¿Cómo ha pegado dos, dos balas así, tío? Lo de este, lo de este pavo en los clutches es otra, es otra cosa también, digna de estudio. Uh, 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 uh. Bueno, pues a este imitan el rumanico con las bretas y apartamentos y Jas con otro clutch. ¡Qué barbaridad! Apunte el neatro al señor teago Moura. Y mira que hemos jugado. El 3 para 2, como el orto, eh. Como el orto. Salvó la cagada de David. Pues un poco, la verdad. Carry de Portugal, dice Ángela. Bueno, I mean. The three kills by Adams. I guess they helped a lot. I don't know. I'm not an expert. By all means. I guess it was a Portugal carry. Sure. Otro día en la oficina, Santi. Sí, señor. Otro día en la oficina. Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? Porque las forzadas también nos están haciendo pupita, ¿eh? De hecho, el Anubis lo perdemos porque nos meten en una forzada... Un poquito de aquella manera. Me puedo hacer de las ollas. Me gusta. Pues Mopolino ya ha ganado todo banana. Igual podemos rotar, ¿no? ¿Ya esto qué? nos quedamos? Hashtag se queda. Bueno. Hashtag se queda. Otro soldado caído. O7. Sí, lo de la economía de César. Bueno. Algún día Valve, ¿no? Quizá no hoy, tampoco mañana, pero. Bueno, ronda lenta por parte de Blitz, que parece en Virtus Pro ahora, tú. Qué locura. Un jugador que está tocando farlas las top y cuatro que van para banana, cuidado, monpolino. Cuidado, Mopolino, porque tienes aquí un marrón morrocotudo y sin rotación rápida, sin ningún tipo de ayuda. El humito. Bueno, no, no, no. Mopo, pues suéltalo ya, por Dios. Let it go. Y la ayuda. Ay, 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 el humo es criminal. La rotación que llega por parte de Estado de Jazz, pero también hay humo por parte de los de Bleed, que ya se han colado en B. No, no, no pinta bien esto. A ver, ya. Ha visto cruzar a uno. Gana un primer duelo, que villas, no puede. Joder, Cypher, macho. Cypher no perdona, eh. Cypher está en un momento tremendo. Hacemos bastante daño, pero va a tocar guardar. Joder, qué lástima, eh. Con Bradan, Cypher y Hampus tocados, pero no hay retake. De hecho, he estado a intentar cambiar la MP9 por la M4. Igual sale caro. Bueno, lo consigue, ni tan mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ronda esta! Oh, bueno, venga! Entre la economía CT. Y las liadas varias. Y mira que Mopoz en Banana es God, ¿eh? Y el pavo ha aguantado el solo como buenamente ha podido, pero. ¿Veis lo que? Todos tocados. Te digo yo que estamos fado, Puede ser, César. De todas formas, ya digo, creo que tampoco hemos jugado la ronda del todo bien, ¿no? no sé hasta qué punto era necesario que Mopoz se quedara tan solo en Banana. Y quizá. Obviamente, esto. Mopoz lo sabe mucho mejor que yo. Quizá ha apurado demasiado el humo, ¿no? Quizá ha querido ganar demasiado tiempo. A ver, cuando te quedas solo, al final también, pues tienes, tienes un marrón, un morrocotudo, ¿no? Entonces bueno, yo creo que, ya digo, creo que en cuanto ha visto un par de jugadores y teniendo en cuenta el tiempo que quedaba, había que soltar el humo un pelín antes. Dice eh, Podarcis el, el humo era un segundo antes. Yo creo que también uno o dos segundos incluso. ¿eh? Creo que ha apurado demasiado. Ojo, bueno. Jugando con fuego, Mopos, ¿no? pues constantemente, ¿eh? ¡Qué locura, tú. La ha jugado mucho ahí en el salto para buscar información. Ya es que se acaba quemando. Seguía 38 puntos de vida. El molo para separar a los jugadores de B ha sido muy muy bueno por parte de Blitz Cuidado. Mopos ¿No? pues que sigue sí, ¿eh? jugando agresivo. Quemando utilidad. Qué pena, eh. Qué pena. Bueno. Por un refrag ahí se moría entre ellos. Sí. Sí, pero es que, a ver, no, no ha podido haber refraje porque tampoco ha habido un duelo como tal. por no. Un Tipo normal, un tipo normal dice, perdón, un tipo normal. Eh, pues eso, que no ha habido refras porque tampoco ha habido duelo. O sea, al final, el Mopoz ha sido en retirada y bueno, los jugadores que llegaban por CT a través del humo, difícil, ¿no? Bueno, se cuelan otra vez en B, los chicos de Blitz, buscando el 2-1 en el marcador con el 5 para 4, que ya es un 5 para 3, cae ya. Yo creo que aquí. Pues si guardamos, no pasa absolutamente nada. De hecho, se está marchando ya, Adam. Solo queda estado que también se va a guardar. 2-1. Comienza muy bien el terror de Bleed. Con la forzada y la de continuación. ¿Cómo funciona este torneo? Pues básicamente es un single bracket. Con creo que eran 32 equipos por, en busca de una plaza. Eh, no se pueden ver las miras que ya el jugar. Es no, J. Es la misma mira todo el rato a la que tiene el Observer. Lo de ver la mirada de los jugadores está bien, pero a veces también puede ser un poco lioso, no sé. Joder, qué timing más malo, coño. Pues nada, habladán que saca la kill de estado. ¿no? El serbio que acaba con el Tuga. Solo guardamos dos armas. Madre mía. Madre mía. Lo del formato lo enseño en un segundo, si queréis, rápidamente, sin perder mucho tiempo. Pero vamos, básicamente es esto, ¿eh? Empezábamos en la ronda de 32, estamos en la de 16. Si ganamos a Bleed, pasaríamos a jugar con Sampi. Y hay que intentar llegar a esa final y buscar la placita que hay en juego. No tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio, pero. Como es un single bracket, no hay no hay dos chances. En cuanto pierdas un partido, te vas. Así que es eh, importante ganarle a Blid aquí. La esforzada no está matando, sí, el Rick. La verdad que sí. No de que ahora, ¿no? Anderbull, no. Y seguimos, seguimos peleando, va. O sea que estos también juegan, eh. La parte positiva es que esto es una eco. La parte negativa es que ya empezamos perdiendo una de las armas, la de AM en este caso. Y es un 5 para 3 en favor de un Blid que... La verdad, está ya mostrando que tienen un gran infierno. En los primeros compases ya, con las ideas muy claras, eh, mucho sentido táctico. Y muy enchufados también individualmente. Lástima que me no haya upper y lower. Ya. Ya, la verdad que sí, un tipo normal. Pero, este es el formato que hay y. Es lo que toca Hola, Ángela. ¿Qué tal? Oli oli. Vamos, coi carajo. Barcelona también juega. <laughs> A ver. A mí personalmente Bladan me parece el más flojito de los más flojitos de Blade, ¿no? Pero... Al final es un tipo que cumple, sinceramente. 3-1. No sé si podemos intentar, aunque sea, no creo, ¿no? Recuperar, digo, la M4 de Adam. Imagino que no, ¿no? Imagino. Que no. Igual hay que pedir una pausa también, os digo, ¿no? Mejor tiene que ir empezando a pedir una pausita de longe. ¿eh? A ver si ganan estos. Que mi alete iba 2-0 perdiendo. Hostia, Castolo. Pues ánimo, ¿eh? A ver si remonta a alete, joder. Es que la esperanza en ser la apetece mucho. Sí, Ángela, yo un poco también, pero. Bueno, sigue siendo un chaval joven, ¿eh? Hay que reconocer que siguen siendo un chaval joven. RIBU dice, y Vladan y son reemplazables. Sí. Sí, pero bueno, tampoco. O sea, tampoco sé si hay tanto AVP por ahí, ¿no? O sea, en el CIS obviamente sí, pero más allá de eso. Me parece que haya muchos AWPs de habla inglesa, ¿no? Así muy cotizados, digamos, ¿no? Al final... Date cuenta que TSM ha tenido que tirar de Poison. Han, han dado que sí. Los modos, regal por ahí. Los rumanicos, tal, no sé qué... No sé, no sé. A mí ya digo, me parece que Cersei siendo un chaval joven y, y aprovechable, ¿eh? es cierto que ahora mismo sigue estando a un nivel bastante o sea, mediocre. ¿eh? Pero... ¿A cuánto ha llegado el overtime? Si van si 2-1, MG, Galvarito, pues. Pues, eh, pues llegaron a 40 y pico rondas. O sea, triple overtime. Sea cual sea el resultado, voy a tener que con Cypher. Sí, está jugando bien Underbull. A mí le guardar tres rondas, sí, ya no me está gustando Ya, gorrión. Pero es verdad que es un poquito el meta, el meta de inferno, ¿eh? Los retakes en este mapa están, están complicados, ¿eh? Me imagino que después de haber ganado 40 plus rondas, o sea, haber jugado más de 40 rondas y perder el match, mentalmente se. No... Sí, yo creo que sí, dice el JP. Yo creo que sí, que eso ya lo hemos comentado que podría llegar a afectar, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí le just poniendo el 4, perdón, 5 para 4. Y dándole un poquito de control de banana bueno, al conjunto de Winstark. ¡Oh, bien, Justino! ¡Doble kill! Acaba con Cer, Trae a Hampus. Que se queda a un punto de vida. Hostia, tío. Bueno. Tampoco, va, tampoco vamos a tener un poquito de suerte, ¿no? Estoy jugando de 6 partidos de CSGO Viene un hacker con su sniper Montando a 3 de las paredes Va, 308 de filialidad Es lamentable el estado del juego actualmente Es, es muy triste Estoy harto, normal, normal. Bien estado Vladan, al suelo la es buena para evitar el progreso Del señor Faven Y bueno, vamos a ver Pero se confía, claro que se confía, díselo Hombre, por supuesto En este equipo, siempre Que no se pierde gente Esa es la actitud de Nacho Que somos coi, no sus reyes Eso es, Ángela Eso es a ver, Faven, se queda de momento a mitad de vida. Humito para cruzar por rodeo, lo está esperando. Ah, oh, Qué bien, qué bien el rumanico. Solo queda. Hampus ya cae a manos de David. Segunda ronda de Moistarco y además una ronda bastante limpia. Con cuatro supervivientes. Supura de armas, bueno, entre comillas, ¿no? David va a M4 por otra. El coco mucho. Pero bueno, vaya. ¿Cómo funciona la fama de Just, eh? Por lo que sea, la mía no pega así, ¿eh? Muy buena ronda, sí, señor César, así es, así es. Yo aceleraría la historia del sábado. Grande, Ángela. No se puede perder. <laughs> Le ha enganchado casco con el AK. Pues supongo que habrá estoy atravesando, Charlie. Supongo que ahora estoy atravesando. Estoy en un casamiento con una bota ortopédica y esperando a la novia. Se mira coi, ¡Qué grande voy a ser! ¡Qué grande eres! ¡Qué guerrero! ¡Qué guerrero! Muchas gracias, amigo. Pues a disfrutar, a disfrutar de esa boda. Ese casamiento. Claro que sí. Para eso dije que comprarla. Eh, bueno, player. Yo la, yo la compro, eh. O sea, honestamente yo la compro. La cosa es que luego. ¿A cuántas rondas llegan a Nubis? Creo que fueron 42 Ripplers, según ha dicho Villa. Las apuestas están en contra de Koi. Eso me gusta mucho, cefa. Siempre que somos underdogs, mola. Eso no sé que cobran por rondas. Pero lo de esa Nubis es demasiado. Sí, sí, Sonic. Ha sido una locura. Ha sido una locura. La putada ha sido que. La sens... Todo el rato con la sensación de que realmente no, no podíamos ganarlo. que era muy complicado, ¿no? A ver, el doble por en Pi. ¡Oh, ¡Qué bien, Adam! Este, este chico juega mucho, ¿eh? Este chico juega mucho. No sé si esperan aquí a David. Cypher con la doble. Madre mía, Cypher. Vamos a tener pesadilla, como bien decía Underbull. ¡Qué bien, David. Cancelando el plant 50, 50 segundos. Ya se caga con Hampus. Queda solo Cypher. Cuidado con Cypher. Cuidado con Cypher, que es un bicho. Amaga el Plant. Se gira hacia Pit. David lo sabe. Esto jugando es muy bien aquí el astigitano. Cambia de utilidad. Le cae el molo. Lo apaga. Qué bien, Davidcito. David en es una es una garantía, desde luego. Bueno, en el humo. ¿Qué dices? Oye, qué suerte estás teniendo, cabrón. En general, Brides tiene una coña que flipas. Está teniendo una coña que flipas, pero la salva muy bien, David. Que además va a poder recuperar el WP para esta dodo. Ya es que guarda una AK. La ronda número 3 suele acabar de y empate. Y la pena es esa que con el plan, bueno, tenía un dineral. Igualmente sin el plan te hubiera comprado oblivio de todas formas, pero. Pero bueno, muy bien a David, con ese doble posicionamiento. Y muy bien en general Movistar Koy empezando a carburar en defensa. Este mapa es de tío Terro. Para mí está bastante balance de Edgar. Quizá ligeramente CT, pero yo creo que Koi lo juega incluso mejor de Terro, la verdad. No lo sé. Se va a pagar OT, dice Gus. <laughs> Moraría, eh. Dice al igual que antes he criticado a David, ahora está muy bien, sólido, sí señor. Es que en general está jugando muy bien Power. Es verdad que ha hecho una nubis malo, pero en general está jugando muy bien. Yo personalmente creo que Lancien, por ejemplo, lo ha jugado increíble y, y a nivel táctico, a nivel estratégico, ha dirigido como vamos como un auténtico crack. Muy buenas, ¿qué tal en los anteriores mapas? Buenas sensaciones, sí, Jimmy Kaiser. O sea, en el conjunto global de la serie creo que Movistar ya ha sido mejor, pero la realidad es que ahora mismo estamos con 1-1 y no empata a 3, por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Y hay que demostrar en infierno. Lo que hemos hecho anteriormente no vale para absolutamente nada. Porque la copa, sensación es. La cuenta, jefe. Puto litro. <laughs> ¿Cómo estás, litro, querido? Qué grande, tío. Como este mapa también va a llevar time, yo sinceramente me da cabeza contra la... Ya, va a, ser under... va a ser duro, Underbull. La verdad es que va a ser duro, ¿eh? A mí me resulta más fácil defender este mapa. Es muy angosto. Sí, Morge. Yo creo que va un poco con Fields. Pero ya te digo, creo tengo la sensación de que Movistar Coy ataca mejor que defiende. Pero. No Esa sensación que tengo en casi todos los mapas, ¿eh? También os digo, ¿eh? Incluso. No sé, incluso en un nuke... Aunque hemos mejorado el CT, pero... Quizá menos en Anubis, que no sé por qué... Es el mundo al revés, ¿no? Que vive, que vive allí se saca la baldosa. ¿Me duermo a las 2 si hace falta? Bueno, mister, tampoco creo que lleguemos a tanto. Son las 10, pero igual hasta las 11 podemos tener mapa tranquilamente. ¿eh? ¿Cuál es el estándar de inferno ahora? Pues para mí un 6-6 o 7-5 quizá, Jorge. No lo sé. 7-5 para el CT creo que está bien, ¿no? No se que depende mucho de la utilidad. Sí, Edgar. Sí, sí. Cuidado, David. Cuidado, David. Ostras, le está esperando todo el mundo. Bueno, al menos saca la kill de Cypher. Buen reflejo de Faben y cuidado con Bladan, ¿eh? Vamos al suelo. Es un 3 para 3. Con mopocillas muy tocados. Uf, todos. Ah, que se ha acabado el tiempo. Pues yo, yo, yo estaba. Yo, claro, claro. Dice Wazer Time. Yo, 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 ya que tan tranquilo diciendo, espérate, tal, no sé qué. Bueno, ok. O sea, no me he enterado de nada, chavales, ¿eh? Claro, por eso pusheaba a David. Digo, hostia, igual aquí. Nos la hemos jugado mucho, ¿eh? No, no, o sea, yo estaba aquí a mi movida leyendo el chat y que si David la puñalada, que si. De hecho, de hecho, me había parecido un poco calentado lo de David de abrirse contra, contra todo hijo de vecino. Pero digo, bueno, si lo hace, será porque los DB también están pusheando. Pero no, no, se han escondido. Ok. Buena ronda 3 y 5 horas ya, pero. Bueno, al final ellos siguen teniendo pasta, ¿eh? Pero tampoco. Cuidado. Uf, uf. Bueno, bueno Salimos, salimos Salimos con vida de ahí Salimos bien parados va, 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 va Me sirve mucho Piñita que toca Hampus Un par de balas que acaban Conectando sobre el británico Sobre Cypher A 68 puntitos de vida y Nosotros estamos todavía A 102, así que bien No tienen un duro Ya, ya, player Pero ahora mismo Siguen teniendo, ¿no? Sigue teniendo un full buy de A casi ABB. O sea, cuidado. Pues no ha el mejor de los timings, David, querido. Bueno, 5 para cuatro, Ventaja numérica para el conjunto de Bleed. Con esa primera kill que sacaba el señor Cerk. Están Cypher y Hampus cada vez más tocados, pero siguen sobreviviendo. El juego está un poco sobrecargado. Puede ser. Ivo, hay gente a la que le gusta mucho, gente a la que no le gusta tanto. Hay opiniones para todos los gustos Ahora haciendo un Cristo, utilidad. sí, César, es verdad. Pero las kills no llegan, macho. Y eso, cuidado, eh. Bien, ahora sí, Mopolino. Acabando con Hampus. 4 para 4 Se van para B, eh. Cuidado. Ay, madre, menudo marrón tiene esta dodo. Buah, está jodidísimo Renato, eh. Ostras, querida. Va, nah, va. Mm, GG. Ronda perdida. Aguardar. Cuatro, cuatro. Estamos yendo, pero no estamos yendo, ¿no? Estamos yendo, pero no estamos yendo, ¿no? 4-4. Es que lo que tenía ahí Estado era un marrón tremendo. Lo que tenía ahí Estado era un marrón tremendo. Joder, es raro ver a Estado con 1-4 y a Mopoz con 1-4, ¿eh? Joder, es que además en Inferno juegan muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Para estar Mopoz y Estado sufriendo individualmente, 4-4 de CT ni tan mal, ¿eh, chicos? Me sirve bastante. Lo que pasa es que no podemos despistarnos, ¿eh? O despistarnos porque obviamente no tenemos mucho dinero. Pero a mí tradear rondas de CT en Inferno me vale bastante. El problema el problema es que necesitamos, obviamente, que Estado y Mopoz aparezcan. Eso es evidente. Lo ganamos de terror. Si me queréis tranquilizaros. Sí, sí, player. Yo también estoy convencido de que lo ganamos de terror. Pero para ganarlo de terror hay que irse mínimo 6-6. Hay que irse mínimo 6-6. 6-6, se pierde las pipas de terro, pero se planta, se mete la forzada. 7-7, y a partir de ahí a volar. Yo confío, pero ya tengo el culo preto. Sí, yo un poco también, Nulf, la verdad. Yo un poco también, pero bueno. ¡Ojo! ¡Bueno! ¿Y es aquí, el Renato? Oye, estas cosas que me gustan mucho, eh porque yo creo que esto le puede dar mucha confianza a todo. Aparte, que ahora va a reposicionar muy bien. Creo que podemos dejar solo a estado en banana otra vez y poblar la bomba de A. Cuidado porque van a explotar en nada, eh. La C4 es verdad que está en el spawn. Tiene que irse alguien de B parada, por Dios. Oh, es que está solísimo David, eh. Está en una posición sin opción de trade. Buah, Adam, tío. La ronda la tiene Adam, tío. Si consigue una o dos kills, bien. Si no, esto es GG. Buah, qué bala la ha puesto obladana a David, tío. Qué locura. Bueno, 4 para 4, venga. Adam, pelea, pelea, cabrón. Vamos a Dancito. Tenemos el cruce de rodeo. A ver si esta dodo pega aquí otra. Sería épico, ¿eh? A ¿Eh? ver. ¡Ay, qué flash! ¡Ay, qué magia de ostras! ¡Ostras, qué bonito! ¡Qué bonito! Está todo que le trae la kill en bandejita. Le dice, sírvase, señor Moura, sírvase. La Portuguese connection, dice Kini. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, 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 bueno. Qué bonito lo han hecho, ¿eh? Qué bonito lo han hecho, eh. Qué bonito lo han hecho, eh. Bueno, bueno. Pues se complicaba, pero la salvaron los Tugas. Va, 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 va. Uf, la bala de bola de David, eh. Pobre David, eh. Joder. Grande, casino. Muchas gracias, Super Saiyajin. Muchas gracias por ese pedazo de Prime. Esos dos mesazos ahí apoyando. Claro que sí. Que sea en Portugal? Hombre, el vino de. Portugal tiene mucha fama, ¿no? Pasteliño Donata. ¿eh? Asej. Los pastéis de Belém. Joder, qué bonito, qué bonito lo han hecho, eh. Qué bonito lo han hecho, tío. También es que ya dispara como Los Ángeles. Portugal, a mostrar que si yo así es. Eso es, Dios. ¡Bueno Portugal, caray! ¡Inferno en portugués! Este es en español. Lo importante es usar bien la utilidad. Correcto, Ingman. Correcto. Estado con la utilidad es muy bueno. Sus clases que siempre es kill. Totalmente. Totalmente. Es muy muy bueno con utilidad, muy bueno con SMG. Es que es un jugador muy completo. Luego la gente, claro, piensa que con AWP va a ser Monesi. Pero es que Estado tiene muchas más cosas también, joder. Estado dos, es cuatro pesitas, sí, claro, Pablo. Es que. Eso. Como solo miramos las heals. Decidme, por favor, que esta ronda no se pierde contra tres putas pipas y un AK. Porque esto es lo de siempre, ¿no? Esta es la típica que nos cagamos encima, ¿no? ¡Buena península ibérica! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso, dio guiño, ¡Eso! ¡Ay! A ver si podemos meter esta, por favor. ¡Venga, va! Brrr, ¡Qué bien, Justino! ¡Diaguiño te purificasao! ¡Ay! Buena. ¿Cómo juegan los Tugas? ¿Cómo juegan los Tugas en Inferno? Inferno es casa. Inferno es casita. ¡Venga, va! Salvamos esta y son dos rondas más, ¿eh? Con seis estamos bien, pero si podemos meter siete y ocho... Bueno, ¿por qué, ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Cuidado, cuidado. Cuidado con Hampus, eh. Rotamos ya un tercer jugador. Está llegando Adam. Cuidado, ya. Cuidado, ya, por Dios. ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que juega, Just! 14-3. Está abusando, eh. Vaya smurfeada. Vaya smurfeada, Tiago. Vaya smurfeada, tío. ¡Uh! ¡In Just! ¡We trust! ¡Qué barbaridad! Lo que está jugando el de Oporto, eh. Lo que está jugando. El vuelo de Tiaguiño. <susurro> está completamente desatado, eh, chicos. 14-3. 14-3 no tiene ningún tipo de explicación, eh. No busquéis, no la busquéis porque no la hay, eh. No la busquéis porque no la hay. Eh. Mamá. Jogas muy alto, Hostia, Adams, cuidado, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. A ver, sale bien, pero me está gustando mucho. Cuidado el timing, ¿vale? No, bueno, bueno, bueno. Y la info. Está bien, David. Calentada, 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 calentada. Bueno. Uf, uf se firma, eh. Para cómo pintaba la cosa. 1 v1. Uf, venga, ok. Está muy solo. Eso sí, está dado nada, eh. Uy, qué solito estás. Qué solito está Renato. Se la juegan en apartamentos. O sus huevos. ¡Grande, Wikigamer! Muchas gracias por ese prime, amigo. Pégala, está dodo, pégala. ¡Pégala! Para celebrar que Wikigamer está otro mesazo apoyando el canal. Dale que sí, Wiki. Dale que sí, está dodo. Tres parados. Y parece que tenemos más o menos controlada la situación. Más o menos. Bueno, traen los tubos, eh. Estado ya Just están de dulce, eh. Estado que se va a jugar agresivo en corta. Y Jas que se queda metido en el pit. Cuidado porque está muy vendido, estado. No se esperan aquí. Just dime que no. Oh, oh, oh oh. ¿Vale? Frigil de uno. Y aguanta el otro. Aguanta que llega Mopoz. Aguanta que llega Mopoz. dan plantando. No te calientes, Jas que plante. Da igual, da igual, da igual, da igual. No No, no te vuelvas loco, ah. Vamos, no va. Vamos, no va. Uf, esa tapa que miedo me ha dado. Esa tapa de Bladan que va a jugar el humo! Cuidado. Mopoz que se lo cruza. Bueno. ¡Ay, Bladan, que la lía! ¡Ay, Bladan! Uno. Dios mío, qué miedo me está dando el serbio. Dios mío, qué miedo me está dando el serbio. Ya, 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 ya. Se esconde. De tiempo vamos bien. Hay kit. Flash. Vamos a ver cómo lo juega Justino. Tiene que sacar otro flash. mágico. Nada. No va a poder con Bladan. Es la quinta de Blitz. El 2 para uno. Que se nos escapa porque Vladan, la verdad, que lo ha jugado muy bien. Se metía en el humo y a partir de ahí, peliculón. Muy bien jugado. Dice Austab, sé que es momento tenso ahora mismo, pero que ahora empieza mañana el clásico de la A las 6, Austab, a las 6. A las 6 de la tarde. Estamos por aquí un pelé antes. No sé si a las seis jugamos como tal, no sé si tendremos bye o lo que sea. Pero bueno, daremos abrir. Media horita antes lo que sea para ir comentando, bueno, para repasar pues el partido de ahora con, con la gente y para comentar un poquito pues de qué va el torneo y esas cosillas. Vamos a estar pues a las cinco y media, a las seis a las va, ¡Última ronda de la primera mitad! Seis está bien, pero puede ser poco. Ay, qué pena. Ha estado. Uf, si pega esa balita sobre Bladan. Bladan, que por cierto está haciendo un buen inferno, eh. Ocho kills ya para el serbio. Eh, siendo el mejor jugador de Bleed y habiendo salvado este clutch, espectacular, eh. Ojo Adam, eh. Ojo a Adam, eh. A ver, Renato. Le van a neutralizar con el humo, por incendiaria, utilidad por utilidad y aún así avanza, eh. Huevos le está echando la vida a Renato. Ah. Tampoco hay calentarse, es un 5 para 5. Calmus, calmos, calmos. Está Adam en sigue en pasada ha bajado, ha bajado ya, creo, ¿no? Está pit, ¿no? Es que no lo sé, tío. Sí, sí, está vale. Bueno, los cinco prácticamente de Bliden en eh. Los cinco prácticamente hay Blitz. ¿Con cuántas victorias? ¿A qué te refieres, Cherausy, Uchija? A rondas. Son, rondas son 13. ¡Gol de las palmas! Madre mía. Gol de Atlético, vamos. Ay, Faben. Está todo al suelo. Cuidado, eh. Nos quedamos sin VP. 37 y segunditos. A ver qué hace Blitz porque parece que se van a dar la vuelta, pero no, van a acabar en nada David y Adam y ya están en rodeo. A ver qué hace Justino. Uf, es que lleva 15 y, y parecen hasta pocas el eh. pobre. Menudo mi tío. Tiene que darme este papá aquí el resto, eh. A ver, David y Adam, tío, es importante. Ya se marcha. Bueno, es que le han metido dos humos que le han neutralizado por completo. Bien, Adams. Sorprende con la primera. Cuidado que le cae el molo mini-pit. Tiene que retroceder. Hay un jugador en apas. ¡Qué bien, David! ¡Qué cobertura! Lo ha hecho de 10, David. Lo ha hecho de 10 y ya, Justino, que se pasan los humos. ¡Ay, cuidado, cuidado con Hampus! ¡Ocho, siete! ¡Bien, Just! ¡17, pepos! ¡Qué locura de primera mitad de Thiago Moura! Y al final, Movistar, Koi, que se va con dos de ventaja al cambio de bando. ¡Buen set de los chavales! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Y qué tremendo carro de Just, eh! ¡Qué tremendo carro de Just! Me ha gustado la dupla de Ams David. Y hace falta un poquito más de Mopo. Tiene que enchufarse Mopo. Es que Mopo se ha vaciado, en verdad, eh. Si nos paramos a pensar lo que ha hecho Mopo en los dos primeros mapas. Pobrecito mío, algún descanso también se merece el hombre. ¿eh? Pero es que es tan importante en Inferno... es tan importante en este mapa que tiene que aparecer tarde o temprano. ¿Era 8-4? Pues sí que lo era. S2 para 1, HDN. Pero bueno, es lo que hay. 7-5 no está mal, ¿eh? 7-5 no está mal y ya se está completamente desatado, ¿eh? A ver si lo puede trasladar al lado terror, ¿eh? A ver si lo puede trasladar al lado terror, que ya normalmente el lado terror no suele tener tanto impacto. Pero bueno, ojalá que me calle la boca y que de repente dé un recital ofensivo, ¿eh? Ojalá me calle la boca y de un hacia ofensivo sí sí en realidad me juega player lo hemos dicho en Anubis y eh, obviamente en el infierno que le hemos comentado que es eh, estadísticamente el mejor mapa de, de bleed ¿eh? es estadísticamente el mejor mapa de bleed perder pipas se firma Ángela siempre y cuando plantemos. perder pipas y luego meter la forzada, lo que sería lo que se traduciría en un 6-8, y con bleed forzando y luego una posible eco así que lo firmo ¿eh? madre qué tapa de Fiven, por favor bueno, pues para perder pipas vamos por buen camino. Hostia, hostia, qué asesino, pero qué es esto, tío. Pero qué locura y está Cypher todavía. No, no, es que ni plantar, creo, ¿eh? Madre mía. No, no, que va, que va. Bueno, 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 Faben. Pero bueno, pero señor. Joder, qué locura, tú. ¿Pero qué ha sido esto? Madre mía, madre mía. Ya pasarse uno. Bueno. <laughs> Película, Película. ¡Ay! ¡Nice try! ¡Nice try, ya has querido! Bueno, pues perder pipa sí, lo de plantar... Lo de plantar ya para otro día. Joder, Faben, tú. Qué barbaridad, eh. Vaya tres tapas ha puesto el animal, eh. Jesucristo. Me dado, eh. Me falta el aire, Dios mío. Joder. Qué esperpento, chaval. Madre mía. Pero es que ningún tipo de opción, ¿eh? Pero es que ningún tipo de opción. Bueno, venga, va. Eh, quito al 7-7 y aquí no pasa nada, ¿eh? Luego con las sacas a funcionar. Mira. Bueno, van a hacer un dineral y Han pues juega con un SP. Porque puede. Porque qué todo. Ok. A ver. Dios mío. Que lo gusta. Ahí va. Bueno. Bueno. Bueno, se han quitado un par de armas, bueno, a ver, al final se ha quitado una, ¿no? Porque Hampus iba con USP a recuperar una... Eh, lástima. Vale, sí, 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 sí. Esto, esto era más o menos dentro de lo que podía ocurrir. No pasa ni media, ahora esta sí que es importante. Esta sí que es importante. Me estoy poniendo nervioso de tú. ¿no? Sí, por ahora, coño, un par de pipas tampoco. Solamente me relajas un poquito, no, no. Uf. Pero, ¿qué pasa aquí? Si le estábamos apareciendo en el segundo mapa también. ¡Ya! ¡Baikurruk! Pero empezamos muy bien de terror y luego. Esa nubis también, ¿no? Y como bien dicen, se está convirtiendo en un meme del canal ya, pero el rival también juega y es que es una realidad. Es que Bleed es un buen equipo. ¿Por qué se ve tan mal? Pues es una pregunta que nos llevamos haciendo también un ratito, Rocas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es la señal que nos envían y. Y sí, parece 360, pero bueno. En principio, según esto, es 1080, pero claro. 1080. Bueno, 1080, ¿no? 1080. Ya, ya. Ya. Uh, de Cypher. Madre mía. Pues no está teniendo inferno Mopo, ¿eh? Chicos, y esto es, claro, esto es un problema, obviamente. Que es nuestro... Nuestro baluarte. Nuestro... Punta de lanza. Nuestra columna vertebral en este mapa. Se veía venir el drone de OVP. Sí que se veía venir, Ángela, sí que se veía venir. A ver, es cierto que hasta, hasta qué punto la WP es tan determinante en infierno. Bueno, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero. Buenas noches, Juan ¿cómo estás? 5 para 4. Bueno, metemos un poquito de presión en banana. Bien ahí en ese sentido, David. Forzando la utilidad y anclando dos jugadores. 4 para 3, y 30 segunditos. Hay que ganar los duelos. Y a ver si Cerv no está especialmente acertado. Just lo va a tener complicado para salir del apartamento. Sin que le peguen la bala, aunque bueno. Ya veremos, ¿no? Se reposiciona el búlgaro. ¡Joder! El tiempo, cuidado. Cuidado el tiempo, chicos. Cer con una. Bueno, 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 bueno. Cer con dos. ¡Qué bien, Just! Joder, lo que está jugando este pavo, tíos! Oye, lo de ¿qué está haciendo, chavales? Lleva 20. Por favor, ayudad a Just, chicos. Por favor, ayudad a Just. Por favor, ayudadle un poquito. Tampoco hace falta mucho, ¿eh? Que está volando, tíos. No me dejéis allá hasta así solo. Venga, va. Con lo que está jugando, te hago hay que ayudarle. Hay que arroparle, coño. Que te lo gane el solo. A poquito que hagáis los demás. Venga, va. Venga, chavales, va. Este postplan es clave, ¿eh? Este postplan es clave. Tiene kit Faben, tiene kit también Cypher. Tiempo más que eso. Pero tiene su utilidad. Estado tiene que pegar una, por favor. Estado pega una, ¿eh? Va, va. Va, va, va Renato. ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! Joder, lo que está jugando Just, amigos. Lo que está jugando Just, chaval. Just dependencia, eh, chicos. Just dependencia, eh. Y encima se muere. Uf, sale cara la ronda, tú. Tenemos 3.000 y pico para comprar, eh. Estamos jodidos. Bueno. Es lo que hay, 7-8 Y Por lo menos nos ponemos delante otra vez en el marcador. Va. Uf, mamá. Por favor, que alguien ayude. ya, te eh. os lo pido ya por lo que más queráis, eh. Por lo que más queráis. Buena zapping. Joder. Qué locura. Ya puede haber estado, ha corrido, ha corrido, no busque correr y menos mal, ¿eh? Porque no no teníamos dinero como para andarnos con gilipolleces, ¿eh? De hecho, bueno, hay casi tal, pero una Galil, una Macten también, bueno, venga, vamos va chaval, vamos, mon God, a sin saber, hija, a ver, entren todos la mochila de Lucisero, la verdad que sí, Dios. Está para entrar en el mochila, ¿eh? Bye, loco. Loco de todo. Chustillo. se viene la compensación, espero que sí, Nulce. Espero que haya eso. Ay, pues de momento no la va a ver. Joder, es que a Cypher también le sale todo, ¿eh? Cypher aquí, ciego. Brum, 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 y, hala. Mopoz 110, 10 Ya no, ya no 1-9, codiles. 1-10. Sí, está la cosa jodida. Está la cosa jodida. Lo de que Mopoz lleve una kill que meme es. Ojalá fuera un meme. Ojalá fuera un meme, macho. Duro, la verdad, duro. Pero bueno, ya digo, igual que antes David tuvo un nubis a Mopo se le puede también... Perdonar un mal mapa, entiendo, joder. Lleva, lleva un vestocidio descomunal, tíos. Y es humano. Aunque a veces lo parezca o no lo parezca, lo es. Ay, no hay refrag. Qué pena. Qué pena que no haya refrag sobre Bladan. Se enroca el serbio. A 20 puntos de IVA sobrevive. Para anotar la octava de bleed y mandar a Koy a una eco. Bueno. Pues movida, eh. Movida en el Bronx. Movida en el Rosbury. Se van a poner 9-8 los de Blade Tengo miedo, yo también. Podarcis, yo también. Yo también. Decir que se quite la camiseta, pero ya. Ay, Dios. Si cargan puede jugar un mal inferno, todo el mundo puede. Estoy de acuerdo, Ángela. Totalmente de acuerdo, además. Mopod va todo main yasuo, me representa. Como puede reaccionar muy, compl muy complicado. Sí, no, pero no está siendo solo Mopoz, ¿eh? O sea. Yo es que realmente ha habido momentos buenos de David y de Adam, pero la sensación es que el único que ha jugado bien en el Inferno ha sido Justy. No es solo por el tema de los números, que eso salta a la vista, es más que evidente. Sino porque, no sé, no, no, no he visto pues, esa solidez en otros momentos. A ver, yo, yo sigo diciendo que hemos jugado DCT, que es. Para mí el, el nuestro lado difícil, el infierno. Creo que ahora de terror... Bueno, pues bueno. Pues ¡Ay, qué pena esa piña! ¡Ay, qué pena esa piña! Porque Mopoz todavía podía hacer alguna diablurilla más por ahí. Pero bueno. Bien, bien. Al menos esa pipeadita jugando los humos, marca de la casa. A ver si le da un poquito de alas a Mopod. A ver si da un poquito de alas, a God, Venga, va. Bueno, muy bien, ya has ya estás siendo muy duro, eh, chicos. Me está dando mucha pena por ya porque está solito. Está muy solo. Pero bueno, a ver, Adam, ha cogido una K. Vamos a ver si hay alguna tapita, alguna locura. Ya se intenta pasar a plantar, que no nos sobra el dinero, vale. Me gusta. Y Adam, tienes que hacerte una kill por lo menos, tío. Una kill y me sirve mucho, Adam, va. Venga, va. No es mal eh. Pues, Obviamente jugando muy separados, no va a haber posibilidad de refrag. Pero si conseguimos sorprender. Aunque se ha quitado un par de armas, la ronda a ganarla es complicado, porque además Adam no tiene que hablar. Tampoco Just. Cuanto nos caiga una balita, la inputs nos va a reventar. Buah, cómo ha entrado Zerg. ¿Cómo mira A ver, la parte positiva es que están los dos muy tocados. ¡Bien ya! ¡Oh! Era muy difícil. ¡Qué buen molo de Bladan! Buen molo de Bladan. Bueno. Pues Zerk, Zerk, Zerk. Hostia. Hostia, espérate. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? ¡Ay! ¡No creo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala suerte tenemos, coño! ¿Pero por qué tenemos tan mala suerte? ¿Cómo se la ha jugado Cerqui? ¡Qué bien le ha salido! Un tick más y se muere. ¿Cómo la ha apurado, tío? ¡Ay! ¡Qué puta barbaridad! ¿Cómo puede tener... Dios, no voy a decir suerte. No sé ni qué decir, tío. ¡Ay! ¡Qué ronda, por Dios! es Muy buena eco, eh. Lectura positiva, chicos. Lectura positiva. Lectura positiva. Era una eco nuestra. Y la han salvado de puto milagros. Se les han, han aparecido todas las vírgenes posibles y alguna más. Milagros, milagros y milagros. Luego, obviamente, esto ha sido que hemos jugado mal y ellos han jugado muy bien y todo eso, pero bueno, es siempre, ¿no? Joder, lo de Mopoz mopo en el humo, que le cae la piña del otro que se muere. Lo, lo mata post-mortem. Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno, bueno. En cualquier caso, se ha hecho daño económico y eso es muy, muy positivo, eh, de cara al futuro, eh. Si anotamos esta ronda, que es clave, que bien, Por favor, el carro de Jazz, tío. Por favor, el carro de Jazz, por favor. Dios mío, santo, pero. Que alguien ayuda a este señor. Bien, mopo, va! Vamos, Mopo. ¡Hostia! ¡Vamos, Capi! ¡Let's go! ¡Vamos, Mopolino! Cinco para tres. Vamos a juntarnos y vamos a hacer las cosas con calma. Vamos a hacer las cosas con sentido. Vamos a hacer las cosas bien, por favor. Jampus también. Le echan unos huevos a la vida. Vaya puseadita. ¿Esto es una invitación para entrar en B? O me lo parece a mí, va. Di Diogo dice... ¿Qué esperas de este eh, split? Este Ten muy tu futuro, bacho. Sí, estoy de acuerdo. Coincido. Coincido, Diogo. A mí me parece que es un equipo con muy buenos jugadores. Hay que ver qué pasa con cerc Que, bueno... Creo que está muy lejos de, de su mejor nivel. Pero es un muy buen equipo, eh. Coincido. Coincido. Bueno. 9-9. Lo que a haber sido un 2 por 1. No va a ser tal porque Bladani y Faven guardan. Hampus tiene dinero... No sé qué va a hacer Blitz con la economía, eh. No sé qué va a hacer Blitz con la economía. Dice Marewid, dale que si ganamos la otra lo mandamos a Eco. A ver, Marewid, es que ya te digo que no sé qué van a hacer. Si van a hacer ahora comp compra por encima de 2000... O tal. Bueno, en, en, en Nithor, en esta ronda ha aparecido Mopo. Ha conseguido un kill importante en banana, ¿eh? Poco a poco está apareciendo Mopo. De hecho, lleva dos rondas seguidas sacando kills, ¿eh? Y la anterior era una Eco. O sea que poco a poco va resultando Mopolino. Es una, la mejor noticia posible, sin duda. Yo, yo es que de verdad me daría mucho coraje perder este infierno después de lo que ha hecho Just. Eh. O sea, Just se merece ganar este infierno. Solo por eso tienen que aparecer los demás. Solo por eso tienen que aparecer el resto y arrimar el hombro y sumar, tío. Diego dice: CER de 2019 en este equipo pensaría entrar Eh, de acuerdo. Agri. Agri, Diego. Sin ninguna duda. Con CER que en su prime este equipo es top 10. Sí. Sí, porque Hampus es un buen IGL, Cypher es un gran jugador. A poquito que aporte en blada ni Faven. Cuidado. Uf. Bueno, venga, vale. Ha empezado a tocado Faven, pero también ha estado... Tablas, prácticamente los mismos puntos. O sea que la ronda es más importante para nosotros porque podría valer doble, ¿eh? Si rompemos la economía de bleed aquí, podríamos estar hablando de un 9-11, ¿eh, chicos? O que ronda tan importante, estoy rezando todo lo que sé. ¿eh? Rezo todo lo que sé. Se acaba el partido de serse. no sé, no sé, no sé. Oh, venga, va. Vamos, chicos, va. Venga a esta ronda, por favor. Venga a esta ronda, estar Koi. Vamos, chavales. Bueno, a saca mucha info. Le pillan el en la mano. Nos la pasamos bien, just. Entra al pit. Cuidado, Gozerk Vale, Lumito, qué bueno. Bajamos, bajamos, bajamos. Vale, vale. Vale, vale, Rondón. Vale, Rondón. Vale, Rondón Koi. Let's go, chavales. Sí, señor. A guardar bleed. Ok, ok. Va, 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 va. Qué bien, estamos jugando ahora sí, joder. Venga, un poquito, un poquito más. Un poquito más, y que siga ya, y que siga ya. 24, qué locura, Tiago. Qué locura, Tiago. ¿Cómo está jugando Justino, tío? ¿Cómo está jugando Justino? ¡Qué animal! Venga, va, un pelín más, chicos, un pelín más. Estamos cerca, joder. Estamos cerca, tío. Que no damos roto la economía del rival porque al final ellos están guarda, que te guarda, que te guarda. Son tres armas al fin y al cabo. Pero bueno, venga. Hampus ten pruebas dadas de IGL en top 10. Totalmente. Con Nip fue uno de los mejores IGLs del mundo. Cypher muy buen jugador. Sí, lo demostró en París con Intu de Oritz. Faben es un poco, sí, inconstante y tal, ¿no? Pero bueno. Zack, gracias, tío. Muchas gracias, Zacketizor. Qué grande. Exacto. Muchas gracias, tío. ¿Blan de dónde viene? Pues no lo sé. De algún mix serbio por ahí. Creo que estuvo en Nine Nation, puede ser, que es el típico equipo serbio. Si no me equivoco. Era, vamos, es, ha, hecho, ha hecho de standing para Ains, ha hecho de standing para varios equipos por ahí. Bastante sencillos, Nobu. Slovaco no, es, es serbio AMK, creo, eh. Creo que es serbio, eh. Y diría que. diría que Vladan viene, pues eso, de iNation y de algún equipillo de esos, así de. De los Balcanes. Ojito, gente, ahora se prende mopo. Ojalá. Podarcis, ojalá. Easy for bleed. I don't think so, Marvin Cash. I mean, there's nothing easy about this game, la verdad. I Nation. Gracias, Juan. Vale, Renato, vale. Venga, va. Han hecho eco, ¿eh? O sea, que tampoco va a valer doble la ronda, pero estaría bien meterla, ¿eh? Por aquello de. Tener un poquito de colchón, seguir con la inercia, lo típico. 0-0-Nation, cierto. Sí. Lo que pasa es que en 0-0-Nation estuvo poco, ¿no? Un par de meses o tres, ¿no? Que también ese 0-0-Nation con Searson y JDC cambió mucho de rostro, igual, ¿no? Vladane, que no coño eso. Sí, o menos coñesido. sido, bandera muy parecida, sí, eso es eso es verdad, ca... Eso es cierto, cierto, Meterla siempre está bien, bueno, depende del bertucho donde la metas, ¿no? Pero en este caso meterla al inferno siempre mola ¿no? Cualquier equipo que tenga nation, ¿no? Puto Hampus, no hay refrag, sigue sin balas, le quedan 12, qué barbaridad, poca gestión de cargador, qué animal. Bueno, no hay refrag, sí, sí lo hay. No, no, pero por qué está vivo este, qué perro. La madre que me parió. Aún así salimos adelante, va. Bien, equipo. Bien, joder. Bien. Muy bien está todo Qué rondón. Hacía falta un poquito más Renato. Y como estamos en la ronda 20, aparece la mejor versión del Lisboeta. Los momentos clats son de Renato González. En caso de que ganara Blitz, ¿cuál sería tu predict para el siguiente mapa? Eh, Morroto Matías. No hay más mapas. <laughs> o sea... No hay más mapas, como dice Rorro Alejo. Es que no hay más mapas, pero bueno. O Justice now tarda fast 30 kills. Ojalá, Diego. Ojalá. Ojalá. El apostador. Sí, no, sí. Es que. Primer mensaje en el chat dice: En caso de que gane la Blade Es increíble. La gente va completamente drogada, chicos. La gente va completamente drogada. Apuestas, apuestas. Thunderpick.io, la mejor web del mundo. Dinero, dinero, dinero. Pronóstico del siguiente mapa: Cama Fua cama y si puede ser con, con Movistarco y en, en cuartos de final corean ya miel sobre ojuelas. ¿eh? 10 de 10. 10 de 10. ¿Cómo terminó anterior? Dice Riddick. Me tengo que ir la segunda prórroga. Pues la tercera prórroga terminó. Y lo palmamos. 20-22, por desgracia. No, bueno. 22-20. Ahí lo pone en la parte superior derecha de la imagen. 11-9, vamos. Vamos, 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 que esta rata es clave. ¿eh? Bleed ha comprado con lo que han podido. Y no está nada mal, eh. Son 4 M4 y 9 MP9. Bastante utilidad. Llegamos con toda la rachita, vamos, coy, vamos, chavales, va, 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 un poquito más, un poquito más, está un poquito más, Renato. Un poquito más también, Mopolino, ¿por qué no? Ah, pues nada, acérquele al duelo. Qué pena, ¿eh? por la ronda anterior de Renato fue muy buena. Y otra vez que no hay refrag, macho. Se ha quedado cerca a mitad de vida, sí, pero de poco nada, nos ha servido. ¡Ah! Como yo, otro Bertain saco el set de chupitos. Hostia, Rodri, pones mala, eh. Este equipo me representa fucking guerreros. Lo son, es ¿eh? lo son. La verdad que sí, eh. La verdad que sí. A ver si puedo matar a Hampus, que le gusta mucho meterse en mayonesa, al sinvergüenza. Doble posicionamiento con cerca en la maceta, pero ¿esto qué es? Madre mía. Vaya, angulito más perri, ¿eh? Ay, qué angulito más asqueroso. Bueno, 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 lo han hecho muy bien. ¿eh? Lo han hecho muy bien. Jasky intenta salvar un poquito los muebles, pero la ronda está completamente perdida. Hay que recuperar la C4, pero parece que Cypher ya con buen timing, con incendiaria. Así recupera la C4 ya. Goldea, pero nadie se mueve. A ver si, si pudiera cazar el de medio porque se está calentando un poco Faven, ¿no? O no. Bueno, se va a pasar el humo y está esperando a Cypher. Nah, el mal listo de la clase. Usted, espérate. ¿Cómo? Peliculón. A ver Bladan. dime que está mirando corta, por favor, Bladan. Dime que Nah, no está mirando corta ni, coña. qué cabrón. Oye, ¿por qué todos los jugadores de Bleed están mirando donde toca, tío? Supongo que por la info de Faben que está en medio, ¿eh? Supongo que Faben le estaba diciendo tranquilo que no ha cruzado, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros. Cypher, tiene un CT. ACT. Bueno, bien jugado por parte de Blitz. Ese doble posicionamiento de Cerky y de Hampus en rodeo. Ha sido clave. 10, 11 dobles dígitos para ellos también. Nosotros que si hemos tenido dinero, obviamente. Vamos a comprar con todo lujo de detalles. Pero cuidado, porque a ellos también les ha valido para hacer un poquito de colchón económico, ¿eh? No una barbaridad, pero ya hay un par de jugadores, tres para ser exactos, con en torno a los 2000. Nos pueden perjudicar bastante. Bueno. Sí, sí, el de medio tenía la cruce, pero ha llegado relativamente tarde, Faben. Por eso no sé hasta qué punto él era consciente realmente de que... De que ya seguía en rodeo, ¿no? lo ¡Oh, qué malito! ¡Hasta luego! ¡Qué bien! Me gusta esto. ¡Y la atravesada! ¡La piña! Ostras, a 22. ¡Oh, oh, oh! Oye, oye, qué puseo. Y tiene la C4. no, 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 no. ¡Bien, Adam! Bien, Adam, qué kill tan importante. Dios mío, que se estaba volviendo completamente loca la ronda y no me gustaba nada. Venga, hay que salvar este cuota para tres, chicos. Hay que salvar este Jota para tres, va. Como sea, ¿eh? Como sea, como sea, por favor, chicos, como sea, va. Va, 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 que estamos muy bien, va. Qué bien, tío, Renato. Va, porque es si encima le ha hecho una escabechina a Cypher también, ¿eh? Ha sacado una kill, pero es que ha dejado a Cypher a 20, tío. ¿Y por qué no había otra piña por ahí? Si no se lo lleva, me cago en la puta, tío, va. Buah, qué miedo me ha dado el de Campus, ¿eh? Hampus está toda la partida. Ay, madre toda la partida jugando al límite del riesgo. O Esa flash... Bueno, vamos? No, para adentro, para adentro. Cuidado. Al refras por favor. Juntitos. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. La piña no va. La piña no va. ¿Vale? Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. ¡No, tío! ¡Qué, qué locura, Bladan! ¿Por qué había a este pavo? ¡Ostras! ¡Qué, qué rondo no acaba de hacerse! Y no hemos plantado, tío. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, no! ¡Por favor, no! Pero si estaba en A ah, mirando apartamentos y de repente ha aparecido en belluno Noya. Qué locura. Pues se la han jugado y les ha salido de puta madre. Vaya transfer, tío. Vaya transfer, tío. Qué locura. Va, va. Bueno, tenemos compra. Tres sacas. Buah, hasta hay que meterla como sea, por favor, eh. Vamos a meter esta rondita por lo que más. No hemos pedido pausa, no entiendo por qué. Bueno, vale. Otra versión de Hampus en medio, eh. Completamente loco. Buenas piñas. Bien, Hampus tocado, va. No se muere nadie, eh. No se muere nadie, tío. Cypher tocado, Hampus tocado, pero no se muere nadie. Estamos teniendo menos 30 de suerte. Estamos teniendo menos 30 de suerte, eh. ¿Por qué si hemos un adelantado por mid? Vamos B cuando ya tiene la info ya. Buena pregunta, Flame. Buena pregunta. También te digo que. Vamos B porque Estado ha matado a uno y ha dejado a otro a 20. Y, lo... y yo creo que lo sabe, estado eh. No sé. De todas formas, bueno, creo que se podía ganar la ronda. Ellos han gambleado, rotando a Bladan y les ha salido bien. No sé, sin más. También, también salen rocado bien, en punto, no sé. Pero sí, estoy de acuerdo, eh. Quizá había que sido a... Quizá había que sido a... Se han traído a tres jugadores, pero se está marchando Cypher. No se terminan de creer que va a ser B. Cuidado porque... Yo no sé quién es. Es, esta, es Jazz, ¿no? Que está vendiendo una cantidad de Biblias aquí en, en, en AC Como rocotudas, ¿eh? Joder, ahora nuestra lectura está siendo muy buena, tío. Vamos a hacer commit, por favor. Vamos a entrar, va. Vamos a entrar, chavales, Va. Vamos a entrar, chicos. Venga. Que no, que no nos la lie Hampus, tío. Es que está a 3 de vida. O sea, 15. Pero con OVP, Cuidado, ¿eh? A ver, el tiempo... Está rotando también Faven desde CT. Cuidado con Faven. Madre mía. Leg shot. Trae bien, Adam. Bien, 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 bien. Bien, joder. Va, 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 no se puede escapar esto. De hecho, están guardando, están guardando, están guardando. ¡Vete, vete, Faden! mete! ¡Vete, Faden! ¡Vete! ¡Vete, mete! Vete, ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, márchate de aquí! ¡Ay, qué bien! quitar armas! Ya, quita armas, por favor. Lurquea bien, Lurqueamela. Lurqueámela toda, traeguito. Lurqueamela entera, va. ¡Pégasela! ¡Pégasela! pégasela, 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 pégasela. ¡Qué bueno eres, cabrón! ¡Qué bueno eres, perro! Quiero más, ya, quiero más, tío. Quiero más. Me la pela que estás de vida. Sácate otra, sácate otra chistera, como sea. No te vayas, ya, Échale un par cojones, que te la pela ya. Tienes una puta Galil, Tienes dinero tampoco, claro. Bueno, igualmente bien, eh. Muy bien, la 12 va. Mínimo orden garantizado, chicos. Vamos, 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 vamos. Qué pedazo de inferno ha hecho Jazz, eh. 27-11 va el sinvergüenza. Qué animal. Qué animal, Justinho. ¿Cómo eres tan bueno? ¿Cómo eres tan bueno, tío? ¿Cómo eres tan bueno, Just? vamos, 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 vamos. Venga, va, venga, va. Uno más, chicos, uno más, uno más. Nos dejamos de overtimes ni pollas. Vemos el overtime en el furbo. En el furbo, el overtime en el furbo. Nah, no, el, 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 el inferno de Jazz no tiene sentido, Jairet. El inferno de Jazz no tiene ningún tipo de sentido, ni explicación, nada, nada racional. Se escapa, se escapa, se escapa Venga chicos, va Venga chicos, va Cuidado, la banana Bueno, bueno La piña va a hacer pupa uh, la piña va a hacer mucha pupa, ¡Dios! Y ahora sí, ganan, bueno, se bueno Bueno, 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 bueno Lo que yo te diga, eh Lo que yo te diga, eh Se la juega en una barbaridad, le sale todo bien a Flash, cocón, qué buena Flash Muy bien, la han hecho muy bien La han he hecho muy bien, Blitzers Vale, bueno, vamos a ver time, ¿no? Es lo que hay, 3 para 5, GG Overtime es, es lo que hay, tío. No han peleado muy bien, banana. El doble piña en tocones a, Re a Renato lo han reventado y luego la flash de, de Cypher para que limpie Faven de, de 10. Lo han hecho de 10, es lo que hay. A remar otra vez. A remar otra vez en la Overtime. Venga. Queda un minuto, pero... Siendo realistas, ¿no? O sea, no, no compran los de bleed, ¿eh? Se han quedado dos en B, tres en A. Claro, o A sea, ver, si pudiéramos hacer una entrada medianamente limpia, como para quedarnos en 2 para 4, o en 2 para 3, 1 para 2, es algo así. Pero no parece, ¿no? Mm, flash de Faben, Laring Cook. Ahí va. Buah, 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 buah. Qué rondón de Faben, tú. Nada, ¡Faven y Cypher cierran banana, cierran B, y al overtime que nos vamos. 12-12. Uf, qué partido, chico. Qué partido más loco. Qué partido más loco. Tres Overtimes en el Anubis y Overtime en el infierno. Mamma mía. Mamma mía. A penaltis, ¿no, Macefa? A penaltis tú. 28 de ya. Este es tremendo. ¿eh? Ya se merece ganar este mapa, chicos, la verdad. Ya se merece ganar este mapa. Las cosas como son. Bueno. Bueno. Me ha faltado de todas formas alguna pausa, ¿no? Siento como que en el infierno nadie ha pedido pausas tácticas, ¿no? Ni. Ni. Ni de longe, ni. ni casad, ¿no? No sé, raro. Llegar a estar, a estar el mopo de no 95, ya, eso es verdad, ¿eh? O sea, con un mopod normal. Ya no digo bien, un mopod normal. Esto se ganaba fácil. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que está claro es que. Que Just ha comprado el tiempo suficiente como para que empiecen a aparecer el resto de jugadores, tío. Estado ha tenido un par de rondas buenas con el WP del lado de terro De hecho, lleva nueva asistencia, Estado, qué barbaridad. Y Moponera ha tenido también un par ahí. Ha habido dos rondas seguidas en las que ha hecho una kill con la eco, luego una kill con el laca en banana. Bueno, alguna cosita. O sea, para ser mopo, pues, nada. Pero al final, todo, todo suma. Todo, todo aporta, todo ayuda. Venga, va. Va, va, chicos, va. Vas un chupito por aquí, ¿no? qué rule los chupitos! ¡Vámonos! Persona cárnica A ver, se ha dicho. <laughs> qué grande roder, eh. Estarán viendo las a perder. Pues no lo no sé, pues ha No hemos perdido aún, no, no. Estamos en overtime stream. El que gane el infierno se lo lleva. Así que, el todo por el todo. Si ganamos nos enfrentamos al Borussia o al PSG en la siguiente ronda. No me queda claro. Algo así era, no me acuerdo, Villa. O al Barça o al Athletic. no sé. Otro T con la calma. Sí, Kikuro. Ahí estamos. ¿O te hace 1500? Creo que sí, Eduard. Creo que sí. ¿Acaba antes el pasa que coi, es probable. Ya lo dijimos, Jurben, cuando estábamos en la Nubis con los overtimes y tal, que se, que se iba al decider, que acababa antes el fútbol. Y al final, viendo que incluso va a ver overtime, pues. Era, era esperar, ¿no? ¿Quién forzó el overtime? Lo han forzado ellos, meloso. Teníamos 12-11. Nosotros hemos tenido punto de partido. Y no lo hemos aprovechado. Tuvimos punto de partido en el 12-11. Y la verdad que ellos lo jugaron muy bien. Para ser una ronda tan importante. Pelearon banana muy aguerridos, doble piña tocones para acabar con esta dodo, una flash muy bien timeada por parte de Cypher para habilitar a Faven, limpiar banana y acabar con Mopoth, Y a partir de ahí con el 5 para 3, pues Faven y Cypher, y Cypher que se enrocaban en, en B y sin opciones, la verdad. Kill de Mopoth chupito, me gusta. Ronda de Koi 2, me mola. Está siendo un buen Jokum. Sí. Todo costará bastante. Está, está bueno. Está bueno, Diego. La verdad que está siendo un buen, buen partido en general, eh. El Ancient fue paliza de Koi, pero... Pero el resto muy, muy igualado. Ahora. Cuidado, 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 cuidado. No puede ser. No puede ser, tío. ¿Cómo se hace ir a doble? Está siendo un problema, eh, a Faven, Cypher en B. Está siendo un problema. Y es que Hampus luego... Cada por 3 agresiva por apartamentos, por medio. Pff. Joder. Oh. Bueno, venga, va. Dice el mobo dejando que se acumulen pelusas para pasar la, la mopa en el lote. <laughs> ya, yo tampoco sé muy bien qué ha pasado ahí, carne. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En vano no están saliendo bien las cosas. Pua, hacer que se la pegue ahora, Just. 4 para dos Mal asunto. Bien, Renato, hostia. Qué valida, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, Dos para tres, todavía jugable. 50 segundos, ¿nos podemos ir para B? Sería muy loco, ¿no? Está todo, ¿eh? balcón. No sé si me gusta, la verdad Bueno, con la distracción de Adam Con la distracción de Adam Pon el pecho No hay trade No hay trade No hay trade, qué pena Bueno, pues nada Si hay trade ahí Cuidado, porque se queda uno versus uno Aunque Cypher estaba ya rotando Bueno, bueno Para cómo ha empezado la ronda Pues esto es lo que hay Sin más Va Vale, vale, vale Venga Venga, venga Seguimos peleando, va Venga, chicos, va Va, va Necesitamos dos ronditas de terro, eh Una me parecería muy poco Para lo que hemos visto aquí una de terro me parecería bastante poco, ¿eh? Sin comentarios, chicos. Sin comentarios, la verdad. Creo que estamos fuera, ¿eh? Honestamente, honestamente no estamos fuera. Nos acabamos de suicidar muy fuerte en banana, chicos. Y no sé, en general llevamos un inferno que no sé si es porque hemos no está fino o qué es lo que está ocurriendo, pero ni en defensa ni en ataque estamos, estamos jugando bien banana, tío. Ni en defensa ni en ataque, tío. Ahora mismo Faven y Cypher nos tienen de hijos. Faven va 23-13 y ha debido hacer como, no sé, 15 kills del lado Z en banana. Qué abuso, tío, qué abuso. Y las nuevas asistencias de, asistencia de Cypher, que con la utilidad también se ha puesto las botas, tío. Qué locura. Bueno, pues nada, otra más. Otra más de Cypher o de, de Faber en banana. Están los dos de dulce. Pues como no metamos esta ronda, GL tú. Porque habría que levantar tres puntos de partido. Perdonamos uno en la ronda 24, en la última del tiempo regular. Y ahora en el overtime lo vamos a pasar. Pero mal, mal, pero mal, mal, eh. Bueno, bueno. ¡Ostras, ahí, ¡Qué barbaridad! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué borrada, tío! Y Bladan está esperando allá, esto. Nah, esto no pinta bien. Es un dos parados en, en A, pero. Bueno, no sé ni si vamos a ir. Estaba medio rotando CERC. Tienen dudas también ellos, pero. ¡Qué va! ¡Uf! Necesitamos un milagro! De Justy Adams. Necesitamos un milagro del señor Thiago y del rumanico. 30 segundos. Parece que se van para B. Dos jugadores de bleed en cada bomba. Aunque en la de B. Cerca está relativamente lejos. Y si hubiera un humito para tapar CT, lo tendría un poquito más complicado con la VP, pero vamos. Que Cypher se va a hacer un ace, ni cotiza, ¿no? Que Cypher se va a hacer un ace. Vamos, cero dudas, ¿no? 12 segunditos. La frase es muy buena. ¡Bueno! ¡Bien, Just! Bien, Just ha acabado con Cypher cerca a través del humo. 7, 6, 5. Se le va a pasar, ¿no? Bueno, menos mal. Aún así, nada. Hampus acaba con ya, A través del humo. Nah, le sale todo a esta gente, chicos. Qué barbaridad. Qué locura. Bueno, pues nada, todo en manos de Adam. Uno versus tres. Le van comiendo dos jugadores por Construction, otro por CT. Vladan, que juega a la distancia. Disipó, se disipó el humo. CER con una no puede con Hampus. Perdona, nada, vamos, con uno. podía con CER, no, no con Hampus. Tres rondas de CT. Tres puntos de partido para Bleed. No hemos hecho nada en este overtime. Qué barbaridad. ¡Buah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena porque es que esto no, no está haciendo justicia al partido de Coy. Pero es lo que hay, chicos! Es lo que hay. Es lo que hay. 15-12. Y a remar! Hay que meter tres seguidas de terro. Va a estar jodido, eh. 3 t perdón. De terro desde donde no... 3D, 3 t que ya... Cambio de bando. Nueva película. ¡Ah, oh, Dios, qué lástima, tío! De verdad que me da mucha pena ya. Me da mucha pena porque ya está hecho, hecho un mapa como para ganarlo. ¿eh? Pero es que Faven ha jugado muy bien. Bladan también ha tenido algunos momentos, algunos timings. El, el retake aquel de Ben en el que se pasa el humo y se hace una doble, una triple, no sé, muy loco. Y Cypher en Barana creo que ha jugado muy bien también. La verdad. 10 asistencias lleva. Y cerco tras 10 asistencias el juego. Qué locura. Bueno, bueno, pues el todo por el todo. Hay que anotar tres seguidas para forzar un segundo overtime. De lo contrario, estaríamos eliminados ya. De este clasificatorio cerrado para la Thunderpick. Qué pena, tío. Joder. Tres overtimes en Anubis. Punto de partido aquí en Inferno. Ah. Bueno, se puede, va. Hay que creer, chicos. Manden buena vibra. Energía positiva a los chavales. Otra cosa no, pero este equipo nunca se rinde. Venga, joder, va. Vamos, chicos. Vamos, hay que creer, hay que creer. Elijo creer. Vamos, Coy. Vamos, chicos. Tres jugadores en banana por nuestra parte. Bueno, tres en B. Mucha utilidad. Ganamos banana, bien. Con banana ganada ya alguno tendría que rotar para ayudar en nada, ¿eh? Porque estamos muy solos aquí. Cuidado. Ah, ¡Oh, David le han visto. Se ha delatado Davidito con la utilidad Y Vladan, que no, perdona, Vladan está haciendo unas aperturas En top mid, está entrando con una confianza al serbio que da miedo ¿eh? Es la segunda o tercera vez que se carga así a David Con esta facilidad pasmosa ¿eh? Bueno Utilidad por parte de Adam para comprar un poquito de tiempo Hemos rotado bien, tres jugadores ya en A prácticamente Se queda anclando Estado en banana Y bueno, por posicionamiento estamos bien, pero ahora es lo de siempre Hay que pegar las balitas y ganar los duelos Muchas gracias, a Guille Venturini, por ese pedazo de prime, amigo. Ahora más que nunca. Claro que sí. Gracias por el apoyo, tío. Gracias por el apoyo, de verdad. Vamos, Just. Ay, qué pena. No creo. No creo que el héroe del partido se pegue la guifeada en la ronda clave. Tenía para hacerse dos o tres kills, tío. No se lo esperaban ahí. Y está dado falla. Nada, GG. Estamos fuera, chicos. Es lo que hay. Joder. No me puedo creer que acabe esto de esta manera tan cruel. Ya, Cypher ya ha visto a un jugador en Manana. La piña que le va a caer prácticamente. Encima son dos, además por vano Uno para Cypher. Nos esperan al siguiente. Buen refrag de Adam, pero está contra el mundo. Adam contra el mundo. Doble kill. Casi se lleva la tercera. Cuidado, que están muy tocados. No creo, ¿no? No creo que Adam haga esta barbaridad, -bar esta, bar -bar esta puta locura. Tampoco tiene utilidad, ¿no? Tiene kit, sí, tiene tiempo, más o menos. Pero sin un numito para cruzar, una flash o algo. Ay, Dios. Qué pena, joder. La ronda era de Jazz, tío. ¡Ah! ¡Nada! ¡Tierra Bleed! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! Se lo terminan llevando los chicos de Bleed. Joder. Tres Overtimes en Anubis. Overtime en Inferno. Y la peor de las noticias. En fin, pongo el billete. Pasamos por Aduana. Pagamos tributo a Thunder Peak. Y hacemos un pequeño resumen. Lástima. Gracias por el apoyo, chicos. En fin. Brokey sees the shadows. They know about Brokey on this boost. They're going to target him, but he still succeeds. Through. And whilst Rox finds one, Carrigan gets eliminated. Rox stands tall. Rox finds the headshot. Oh, electronic. Well, oh, he'll still have a great time. <laughs> they all got caught on twist. And now electronic is going to have the start very nicely with an A. Gracias Rachel, gracias a todos. Dice Rachel Jean, hoy era Día de Verdad. Pues un poco, sí, supongo que sí. ¿Qué, era de overtime, chicos? Qué pena, ¿no? Qué pena porque la verdad que esa pelea, como dice Lo de Spirit, me he con eso. Nada que reprochar, ¿no? Mañana es el otro día. Mañana es un día de grindear, un día duro de quali. Y es lo que hay, ¿no? No tiene pair, pero Cypher vale doble. Ya. Cypher y, y yo creo que Faven, ¿no? Porque, joder, el infierno que ha hecho Faven ha sido una maravilla, ¿eh? Sinceramente. También, que qué pena, ¿no? Porque en el Decider parece que nos hemos quedado un poquito sin gasolina en el tanque, ¿no? Tengo la sensación de que, a excepción de un par de flashes, ¿no? Ha estado muy solo Just, ¿no? Obviamente, cuando un jugador está con ese nivel individual y, y acapar tantas kills y tantos highlights, al, al resto también le cuesta entrar en, en ritmo, ¿no? Pero no sé, tengo la sensación de que. De que eso, de que en el, el Decider nos hemos quedado un poquito. Nada que reprochar, coña. No, no, coña, Benibu. Eh, o sea. Estás viendo el resultado en pantalla, ¿no? 13-4, 20-22, 12-16. ¿Qué, ¿Qué quieres reprochar a los chicos aquí? Yo, yo no, no sé qué es lo que quieres. O sea, a lo mejor nos pensamos que Blade es una banda, ¿eh? Porque sea en el top 40 de TV, no sé qué. Es un muy buen equipo, ¿eh? Es un muy buen equipo, Bleed, ¿eh? Tienen un buen entrenador, que es un cartino es un Boca Chancla, es un Gilipollas, pero es un buen entrenador. Tienen un fantástico IGL como es Campos. Y tienen mucho talento con jugadores como. Como Cypher y como, y como Bladan que yo creo que ha hecho un partidazo. Faben es verdad que es un tío intermitente, es un tío que llegó tarde a Big, que no terminó de funcionar por, por motivos seguramente extradeportivos, porque también te han tenido, pues, pues, no sé, bajones así en plan de salud y temas de eso, ¿no? Pero, pero creo que por jugadores. Y está hacer que obviamente está muy, muy lejos de su mejor nivel, pero sigue siendo un jugador para mí bastante válido, no sé. A mí es que Blinden parece un buen equipo. Y además lo hemos comentado antes, que venían en racha. De hecho, lo, lo podemos mirar si queréis. Pero vamos, que básicamente venían de ganar. Creo que era tres, tres partidos seguidos, pero en general teniendo muy buenos resultados. ¿eh? O sea, en general teniendo muy buenos resultados. La pena de esto es que obviamente, pues, no, no hay no hay Lower Bracket, ¿no? Pero. Pero bueno, es lo que hay. O sea, la, la racha de, de Bleed es de haber perdido contra Bedboom. Y haber perdido poco más en los últimos. Contra Fnatic, el 6 de marzo. Pero vamos, en general en su mes de abril. Han perdido contra Boom dos veces en el, en el grupo de la Boom Daja. Pero Alliance y Avengers Giro les han ganado. Y Alliance no es, un, no es mal equipo. Perdieron aquí contra Enterprise, pero de a, a Alliance. Han ganado a Haw. Han ganado a Sinners a, eh, hoy mismo, de hecho. En la Liga Invitational. Y Sinners es un equipo que está en un muy buen momento de forma. No sé, a mí me parece que es un buen equipo, la verdad. Fue padre, ¿no? Pues puede ser, Fer, puede ser. F Faven dices, ¿no? Es posible. O Faven o Cerc, no sé a qué te refieres, pero vamos. En el caso de Faven, creo que sí que fue padre. Sí, que, creo que sí. De cer no me suena, pero de Faven sí. No usado no pausas. Tengo la sensación de que ha habido pocas pausas solo a la Spark. Eso sí que quizás sea reprochable, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le estaban. Lo bien que le estaban funcionando las pausas a Koi en la Nubis, ¿no? En junio, así creo, ¿no? Están fuera de la de No es un torneo en el que no hay doble bracket. Es un torneo en el, en el clasificatorio este, pierdes y te vas. Así que nada, hoy nos hemos quedado sin SO y sin KOI. Sin SO y sin KOI. Día jodido, la verdad. Día jodido. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. O sea, no contra, contra equipos de este calado, sin ser bleed. O sea, están en el top 45, pero ya digo, por nombres, a mí, personalmente, me parece que es un. Fijaos que luego, en el en el apartado estadístico, hemos estado mejor nosotros que ellos. Porque al final el 13-4 del Ancien, pues desequilibra todo a nuestro favor, ¿no? Pero bueno, no hemos, no hemos sabido aprovechar el ser superiores individualmente. Y sobre todo el, el gran mapa que ha hecho Just en Inferno. Para mí, ya digo, ha habido un par de puntos de inflexión. El 7-2 en Anubis, que se ha acabado yendo a un 7-5. Yo creo que ahí, con rascar una ronda más, pues en vez de batalla, me hubiera sido un mapa nuestro. El 8-6, que se convierte en 8-7, nos cuela en la forzada. En Anubis también. Otro punto de inflexión y luego el infierno pues realmente no sé exactamente en qué momento pero vamos yo creo que ha sido simplemente pues el que el resto de compañeros no hayan estado a la altura y haya jugado o sea, ha jugado prácticamente just solo sinceramente ¿no? ha jugado prácticamente just solo y entonces pues chungo no entonces pues chungo es que el infierno fíjate la diferencia ¿eh? fíjate esta barbaridad de mapa y el resto pues bueno Peleando a mi estado, pero luego muy mal David y un mapa para olvidar de, de Mopolino. Y es raro, ¿eh? Que mopos tenga un mapa sin en, en infierno. Aún así te pones a mirar los, los números de mopos y fíjate ¿cómo, cómo le vas a pedir que haga algo más un tío que acaba la serie teniendo un mapa horrible un diseño horrible. ¿Cómo le vas a pedir más a un tío que acaba con un de rating? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hemos hecho un mal infierno a título general. Se ha salvado Just y, y ya está. Y yo creo que algunos lo habéis comentado y es verdad. No sé hasta qué punto es una excusa o deja de serlo. Creo que nos ha afectado anímicamente el, el haber tenido esos, esos overtimes, ese Anubis tan largo que se podía haber ganado y al final pues no se ha ganado. Pero es lo que hay, ¿no? Si pensamos que estamos mal solo tenemos que ver a Claudio No, no. Pero si es que es un, o sea pensar que estamos mal, joder. O sea, te pones a los últimos partidos de y ¿cómo vas a pensar que este equipo está mal, tío? Pero si estamos, o sea, estamos jugando, que flipas, tío. ¿eh? O sea, sí, el otro día perdemos contra Apex. Es que también es una putada porque estamos perdiendo en los partidos, entre comillas, clave tampoco, ¿no? Porque en el quali de Bed hombre, ganar a Apex nos hubiera dado el primer puesto. No, nos hubiera permitido jugar contra Fnatic y la Vendetta. O sea que realmente estábamos lejos. En el quali de Bed todavía estábamos lejos. Pero vamos, en Challenger, por ejemplo, estamos jugando muy bien. Personalmente creo que haberle ganado a Aurora y a 2-0 y 2-0... Tiene bastante mérito, porque bueno, el TSM discutible. Contra Nine jugamos contra la Academia, todo lo que queráis. Pero ganarle a Aurora y a Raspbi creo que está muy bien. No, pues tampoco tiene tanto mérito, pero bueno, al final son partidos, ¿no? Y lo que, lo que hay que hacer es jugar. Y estamos jugando. Creo que estamos jugando bien. Creo que se ha competido muy bien contra Blip. Creo que para ser Anubis un, ma un mapa que no se nos da bien. Le hemos llevado hasta tres overtimes, que creo que es meritorio. Y en el inferno tuvimos punto de partido y no supimos aprovecharlo. Es que, a ver, ellos también juegan y sinceramente creo que Faven y Seifer han hecho un trabajo en banana. También ha habido alguna ronda en la que, sinceramente, nos hemos empanado bastante. ¿eh? Sinceramente creo que nos hemos empanado bastante. La verdad. Nos hagamos unas highlights. Vamos, eso, básicamente creo que había una ronda, por ejemplo, en la que ruseamos tres en bananas y un poco de aquella manera. Como con más fe que otra cosa, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Pone que vuelven mañana. No sé qué partidos habrá mañana de Thunderpick, pero. Bueno, es un, es un torneo que voy a intentar seguir dando en el canal. Porque ya que nos ha conseguido Rich los derechos, pues veremos, ya sabéis, todo el CS que se pueda ver se verá. Pero mañana, obviamente, vamos a estar con el clasificatorio. Ahora, ahora lo muestro cuando terminen los Haile. La segunda opción son las redes de COI. Es verdad, no, eh, lo habéis comentado también por el chat. Y estoy muy de acuerdo, chicos. Eh, anim, dadle ánimos a los chavales, eh. Porque yo sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Pero yo, yo, aún con la derrota, me voy con una buena sensación. O sea, sabor amargo, obviamente. El amargo sabor de la derrota que se dice, el típico tópico. Pero la sensación igualmente es de que estos tíos lo pelean todo. Que, que yo, yo me voy con una derrota, me voy orgulloso de los chicos. Que ha estaba en el desider, que David ha tenido un ya, pero y con todo y con eso. Te vas con, con un 13-4 en y jugando CS Champán y eh, llevando a tres overtimes el pick del rival. No sé. Yo la verdad que me voy, me voy orgulloso. Me voy triste, pero me voy orgulloso. Y mañana espero que se dé bien, porque mañana, insisto, es un día muy, muy importante. Voy a cerrar por aquí. Y nada, pongo lo del y de Mañana, que es este, creo. Bueno, este es el cerrado, ¿no? Este es el cerrado. Esto es para lo que vamos a intentar clasificar, pero lo de mañana es el Open. Lo de mañana es el Open, empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, básicamente, pues es para el torneo este de los 3.000 millones de pavos. Una locura. Es el miércoles 17 de abril a las 18. Así que mañana estaremos, pues eso, un poquito antes, 5 y media, 6 menos cuarto. Y supongo que es jornada de guerreada histórica de estas. Bueno, 403 de 1024. Dependiendo de cuántos equipos se apunten, pues ya veremos cómo queda conformado el bracket. Si Movistar hoy tiene buy o no. Seguramente tengamos buy, no lo sé. Así que bueno, a ver qué haga corriendo. Quiero mis 600 pavos, Underpick. <laughs> ya está jugado solo en el infierno prácticamente. La verdad, sí, totalmente de Defense. Es una pena. Pero bueno, lo he dicho. Eh, dos plazas para el Close Qualifier. Eso es lo que está en juego mañana, ¿vale? Mañana y pasado. Eh, si conseguimos llegar a la segunda jornada, que es realmente la que todo se decide. Así que mañana a guerrear. Eh, a intentar buscar una, una de esas dos placitas. Porque es un evento que, bueno. Eh, iríamos al close Qualifier. De estos cuatro equipos solo pasan uno. Es verdad que estando Clown Dine y Eternal Fire. Esto va a salir caro. Obviamente, nadie va a, a clasificar a un evento como este con 3 millones de pagos por la puta cara. Y es un evento en el que, fijaos, los equipos que están ya invitados, ¿eh? Spirit, Navi, Face, Complexity, Furia, G2, Vitality Mouse, Virtus Pro. Vamos, básicamente la Florinata. Los mejores equipos del mundo. Faltan eh, seis plazas por, por región, un, una por cada clasificatorio. Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, Asia y eh, Oriente Medio. Y a partir de ahí, pues, pues el evento que tendrá lugar en, en Riyadh. No se sabe todavía la fecha, pero sí que se sabe. Creo que es en verano, ¿no? Si es en julio, agosto, por ahí, no, no estoy seguro. Pero vamos, que va a haber un pastizal y que sería interesante estar. Así que bueno, mañana es otro día, pues eso, para pelear, para guerrear y para estar a, apoyando a los chavales. Gracias a todos, chicos. Eh, yo, a título personal, me lo he pasado muy bien. Es verdad que, obviamente, estamos viendo a Movistar Coy. O sea, se va a sufrir. Se sufre día sí, día también. Que duda cabe. Pero sí que tengo la sensación eso, de que se han. De que se ha jugado bien a pesar de la derrota. Yo ya digo, no me voy con. No me voy con malas sensaciones. No me voy con malas sensaciones. Hola Pedrín, ¿qué opinas del Electronic en Pues mola, la verdad, Krill. A mí me parece un muy buen jugador. Creo que va. Creo que va. Creo que va a dar mucha guerra. Y obviamente, teniendo en cuenta que entre comillas no estaba. No estaba siendo pues, el jugador que se esperaba a Mir, porque a nivel individual es muy bueno, obvio, es muy bueno. Pero luego es cierto que, yo qué sé, que le cuesta pues eh, hacer caso aparentemente de las directrices, que ya sabéis que son muy específicas y muy concretas de, de James y compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es lo que es lo que hay. Yo voy a ir cerrando, chicos, porque al final tampoco ha sido un stream muy largo, son casi cinco horas, pero bueno. Eh, son las 11, se cena una hora decente todavía. Y mañana volvemos, insisto. Mañana gran casteo. muchas gracias, Nul. <laughs> Y va, y dice: Voy a raidear a Idi. Os dejo con, con la jefa, con una, con una crack. Además, ha, ha comentado con nosotros muchos partidos en SL. Es una tía que sabe muchísimo de CS, que juega muy bien y que es muy baja. Así que os dejo con Idi, dadle mucho cariño, dadle follow, dis descansad, disfrutad de la noche. Y mañana a las 6 menos cuarto, aquí todo el mundo como guerreros, ¿eh? Clasificatorio para ese eh, mundial. Y que estaremos obviamente apoyando a Coy. Buenas noches chicos.